Buenos días. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenos días, Lupin. Buenos días, vamos a empezar con la DCL Oro. Bueno, ayer nos quedaba un versus streak que nos pasaron de último, que es Dano versus Anubis. Luego, pues se supone que estaban Presente jugando Yui. Bauda y Gorov, pero bueno, no tengo las replays, así que a saber. Bueno, terminando este BO3, voy a consultar a ver si hay este TBT, ¿ok? ¿Cómo estamos? Wisin, ¿qué tal? Que es Wisin y Yandel. Entonces lo voy a poner en las cajas, como siempre. ¿Dónde está? Acá. Esto y... Venga, por si acaso nos quedamos más tiempo. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahora. En principio voy a tratar de que sea solo hasta las 12. Voy a tratar de que sea solo hasta las 12. O bueno, a 12 y media. No hemos arrancado, ponte tú 9 y media. Vamos a pensar que es hasta las 12 y media, ¿ok? A ver. Vale, voy a revisar el esto. A ver si tenemos el otro. A ver si tenemos el otro BO3. Oro, 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 oro. ¿Dónde está? DCL Oro. Ok, está el... Me falta el 3, ¿no? El 3, el 4, 5, 6 y el 7 es lo que teníamos hasta el día de ayer, que era Queen contra Godlike. Ok, el único que han agregado aquí es el Best of 3 entre Bauda y Gorov. Vale, ese BO3 también lo descargo. Hoy día voy a cerrar con la oro, así que mejorcito que tengamos ese... SBO3 ahí. Buen día por ahí, Ale Crow. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Inicio casi de fin de semana ya. Apenas ayer era inicio de mes y hoy día ya estamos a mitad de... Bueno, casi ya finalizando la primera semana. Es increíble el primer... ¿Cómo se pasa el tiempo? La primera semana, pues se pasa... Se pasa, pero vamos. Al instante. DCL Oro, ¿no? DCL Oro, acá. Round 3. Esto por acá. Ok. Ya tengo ese BO3 completo. Entonces, esto por acá. Por acá. Ya lo he terminado esta primera semana. Voy a ver con tal Buen de no día, molestar querido mucho Yu. al Buen DF. día, marranito. Saludos con todos sus marranitox. ¿Cómo estamos, gran Madasaur? El Madasaur. El gran Mada, Best of Mada. ¿Cómo estamos, Best of Mada? Bueno, Madasaur nomás, ¿no? Ya me acostumbraba a decirte Madasaur. Cambiarte la forma en la que te llaman. No va, suena un poco raro. ¿Cómo estamos, Buenos hermana? días, ultramarranos. Ultramarranos, ojito. ¿Cómo estamos, Sandro? El medicamento, ¿verdad?
Ok. Vamos a cambiar ahí el... Vamos a cambiar hoy el medicamento. Buenas, Liu. Nos volvimos ultras, jajaja. Parece que sí, modo ultraliz, ¿no? Ay, la vértebra. Ayer con el nuevo diagnóstico. Son otras... Bueno, otras dosis del medicamento. Es el mismo medicamento que estaba tomando, pero son otras dosis. ¡Demonios! ¿Cómo estamos, hermosa Lul? ¿Nos volvimos ultra? Sí, parece que sí. Parece que sí. Ok, vamos con el caso, a ver si se ve esto. Parece que no, voy a tener que hacer otra vez. Voy a tener que reiniciar esto de acá. Acá vamos a ir con Dano, la fantasía Terran es, ¿no? Es Dano, la fantasía Terran versus Anubis Destroy. Ok, Dano, la fantasía Terran versus Anubis Destroy. A ver cómo le ha ido a nuestro amigo Anubis, cómo le ha ido contra el real Dano. Yo no sabía que Dano era Liga Oro, yo pensé que estaba en Plata. A ver, voy a quitar esto. Creo que esto lo puedo hacer acá, ahí. Acá, vamos con la primera partida, Dano versus Anubis Destroy será entonces. Y va a ser Terran versus Zerg. A ver si no demora mucho que digamos. Replace. DSL. Oro. Ok. Va a jugar en primera partida de Allegro. Qué alegría. Esto acá. Dano, el jugador más querido por DF, jajaja. Sí. Y imagínalo. Va a ser Protoss versus Terran. Había dicho Protoss versus Zerg, ¿no? Es Protoss versus Terran. Y arrancamos inmediatamente, ya está. Ok, lo tenemos por la parte inferior izquierda de Eternal. ¿Es de Eternal Friends? ¿En serio? No tenemos a Dano. Ojo, le he puesto 10, pero seguro son 10 perdidas. Ahí está. Y arriba a derecha, cerca de una, tenemos al jugador Protoss de Alianza, ¿no? Alianza Anubis, ¿no? La combinación de nombres es espectacular, chicos. La combinación de nombres es espectacular. 10 de 10. Y bueno, arrancamos con este Protoss versus Terran. Así que quizás la partida vaya a durar un poquito más. Quizás a Midgame, más que es un mapa de 4 ubicaciones. Y bueno, tenemos a Dano, la fantasía Terran, chat. Dano, el mejor Terran del mundo. El mejor Terran no reconocido del mundo, claro está. El mejor Terran coreano. Que el mundo quiere, que el mundo aclama. Y bueno, vamos a arrancar con una especie de muralla. Porque acá la barraca irá a la izquierda, me imagino. Porque pues así te sirve esto. Aunque también se puede construir por aquí cerca la entrada. A veces que lo hacen por acá, también es válido. Pero no, a saber lo que va a querer jugar nuestro estimado y gran amigo. Nuestro queridísimo amigo Dano de Eternal Friends. Ahí está. Rax a la izquierda, bien. Se va a dejar este pixel, pero bueno, da igual. Lo importante es esto. Yo pensaría que fuera mucho mejor ahí en la pegada al filo, ¿no? Pero bueno, está con un pixel ahí a la izquierda. Bueno, por otro lado tenemos a Alianza Anubis. Anubis Destroy. El jugador Protoss, que ya lo conocemos. De hecho, ya está participando en anteriores ocasiones en mis torneos. Obviamente con off-race y demás, en algunas veces la ha ganado, en la mayoría que era de los casos. Y bueno, no, a Dano por otro lado solo he visto jugar una vez en Fasted. Me dijeron que era Dano, me dijeron que era el real Dano, o lo otro era que fuese un fan, no sé la verdad. Y bueno, Dano va a salir pero con todas las de la ley. Va a salir con una barraca fast expand, que ya tendría que sacar al trabajador, por cierto. No tenemos scout, ojito, porque el Protoss ya no tan solo le puede robar el gas, sino es que ahí lo podría haber plantado, tiene 500 de y demás. Pero bueno, va a ser barraca fast expand. Por otro lado, Alianza Anubis con ese primer gateway podría ser Zealot. Aunque de momento lo va retrasando, claro está. Va a irse directamente por Dragon Range. Pega un poquito por ahí Dano.
Se retira Alianza Anubis. Cuidado porque otra vez ese SCV. El profe está fastidiando bastante. El SCV que se mantiene con 30 puntos de vida. Alianza Anubis escapa. Otra vez viene por la parte inferior. Ya libera el primer Marine Dano. El Banistar está forzoso porque, pues bueno, en este caso el SCV lo están dañando. Así que sí o sí, Banistar ese primer Marine. Quizás otros dos más para un juego con Bunker Frontal. Ojito, Alianza Anubis no le tiene miedo al éxito. Sabe que el Terran ha salido con Barraca Fast Expa y va a jugar directamente con una Citadel. Significa andar Templars en camino. Y debido a que Dano no ha salido a scoutear, debido a que ni siquiera sabe dónde está su rival, Alianza Anubis le puede dar hasta por donde no quiera entrarle el sol a Dano. Y bueno, como Terran, esta medida de jugar a Greedy, esta medida de jugar lo más económico posible, sería aperturar defensivo también, no solo significa ojitos porque ahí se le va. Siempre hay que dejar un SCV arriba, ¿vale? Revientas el asimilador siempre que... Y claro, construyes con el SCV debajo. Espectacular, don, espectacular. Ya en estas ligas es donde dejas 4 obreros aquí abajo y un obrero aquí arriba para que no se te bugueen así. Pero bueno, es el real Dano y en lugar de construir un IV, va a construir un Supply Depot. Y Dios lo ampare, pero lo van a reventar, ¿eh? Anubis le va a dar por donde no le cae el sol a pobre Dano. Dano que sacan por ahí un SCV. Cae finalmente el Dragon por la parte de arriba. Segundo Dragon. Ese otro de gratis ha caído, ¿eh? Anubis, mucho cuidado con los... Iba a decir mucho cuidado con el Anubis, pero mucho cuidado con el Dragon. Mucho cuidado con las unidades. Quieras o no, igual el Dark Templar no va a sentenciar a Dano. Es la mejor arma que tiene, sí. Pero el Dragon, por otro lado, tiene que buscar un segundo fastidio extra. Es como un arma, de extra. Es como... No vas a depender únicamente de la guadaña del Dark Templar, sino es que con el Dark Templar haces, matas a CVs, pones en aprietos al Terran y con los Dragon lentamente le vas reventando el Bunker. Obviamente esto hay que trabajar con Dragon Rage una vez que se termine. Ahí viene el primer Dark Templar, luego va a llevar el segundo. La muralla de Dano podría ser la mejor si tan solo por acá hubiese eBay, pero no hay eBay, no hay absolutamente nada. Va a construir la eBay por la parte inferior. Y esto significa que aunque tuviese la eBay, aunque tuviese una media torreta por ahí medio construir, los Dark Templars van a poder pasar por aquí a placer. Así que bueno, buenos días por ahí, fam de nerfeado. Uy, perdón. Y bueno, a ver si es que Dan no ha tenido buena información y sabe que va a llegar Dark Templars, lo que significa que necesita una torreta frontal. Che, la ha visto, vamos a construir una torreta por aquí, una torreta por aquí también. Santa Rosita nos guía, chat, pero ojalá no se haya fastidiado el scan, ¿eh? Y bueno, llega por ahí el primer Dark Templar. Como hay construcción de doble triple, doble torreta, iba a pensar triple. Pero una doble torreta, esto debería estar defendidísimo. Anubis Destroy, que le da igual, pasa por la parte de arriba. Buena ruta para salir rápidamente del rango de visión de esa primera torreta. Los SCVs que están en demasiados problemas. Parece que consigue la detección con ese Dark Templar por la izquierda. Viene otro por la derecha. Cuidado que se había dejado por aquí el bunker. Dano. No está haciendo nada con esas fábricas. No está con el tanque, ni mucho menos con las minas o un Vulture con minas. Dios mío, Dano. Buen día, Yui Marranitos. ¿Cómo estamos, Carlos Dutti? Estamos viendo por ahí la caída de un Terran y luego nos preguntamos por qué no hay muchos Terran. Alianza Anubis pasa con esa Dark Templar con 15 puntos de vida. Menos mal que también tiene un plan B, menos mal que también tiene por ahí un Nexus en la base natural. Dano recién se pone a trabajar por ahí en las Spider-Man. Mucho cuidado, esa Dark Templar no tiene muchos puntos de vida. 4, ¿cómo lo salva Anubis, eh? Anubis que lo tiene muy seguro, nunca te mejor dicho. Deja 4 Marines dentro del bunker. A Dano le están partiendo todo. Está esperando a que se terminen las minas, pero esto es mucho tiempo que le pueden estar quitando por acá. Chumbewion, se le ha faltado otro Dark Templar de la parte de arriba y consigue facilitar la construcción de la Academy. Por lo tanto, Night Comes a the Station. A Dano le están dando, pero por delante y por atrás, literalmente desde la main y desde la NAT. El Protoss ya va a terminar por el Dragon Range. Cuidado, ese Dark Templar. 12 kills, háganle una estatua a esto, hermano. Por acá tiene 0 kills, pero ha conseguido fastidiar dentro de la base principal del Terran. Tiene por acá lista otra torreta. Las minas que se terminan. Parece que Anubis Destroy la ha calculado muy bien. También ha visto que se ha dejado de girar por ahí la Machine Shop del Terran. Y bueno, son 10 trabajadores de diferencia. Alianza Anubis con tercera. Muy buena base en la NAT. Ojito, ese Dark Templar podría empezar a rascar ese bunker, ¿eh? Eso es Dano, que necesita un tercer SCV. Parece que Dano no se entera, Dano, Dios mío, no se entera, Dano.
Necesita el tercero, lo necesitaba hace rato. Dios mío, se le cae el bunker. Y ahí incluso el Dark Temper puede matar tanto Marines como Vulture porque ahí de fuera cuida con Sabina. ¿Cómo va tu día? Nos vemos en la tarde, bebé. Nos vidros. Ahí de Baby Evil, que vaya muy bien en la chamba, Baby Evil. Próximo peruano, Por acá, Dragon. Y todavía está esta bestia para desatarla dentro de la base principal de Dano. Cuidado por ahí, Anubis. Oh, Samina de gratis. El Terran que tiene al Kamsad en camino. Los SCV por algún motivo los ha movido de la nada, main. Ahí tienen que regresarlos. Muchos más, diría. Tiene 29 aún así. Está trabajando con SCVs en la base principal. Kamsad en la nada. Me parece bien dividir eso. La verdad, me parece bien dividir eso. De esta forma tienes constantemente produciendo trabajadores. Y ahora tendría que ser lo contrario. Por acá va a producir SCVs. Y por acá tendría que sacar el Kamsad Station. Cuidado, que Anubis no perdona. Anubis está agresivísimo. Anubis está apretado. Nunca antes, mejor dicho. Está apretando ahí Anubis. Y acá dándole falta. Está empezando a hacer el modo asedio. Tanque más Vultures. Colocará alguna que otra mina, me imagino. Cuidado que tiene Vulture Speed. Va a rodear por ahí a los dragones. No coloca ninguna mina. Dano. Dios mío. Una única mina. Se activan dos. La otra que no se activa. Y Alianza Anubis. Oh, esa mina. La ha parado de pecho, hermano. El Terran que tendrá el modo asedio y todo lo que quieras. Pero sus Vultures han valido pues prácticamente no mucho. Por no decir nada. El Protoss que está en su auge. Acá nada más le faltaría el observatorio, otra estructura, si no es que un tercer pylon. Algo para conseguir pues plantar esto. Mucho mejor el tener esa entrada lo más cerrada posible. Cuidado que aquí Anubis, Alianza Anubis tiene por acá muchos trabajadores. Y tal como no están necesitando micrar acá, me estoy preguntando por qué Anubis tiene este obrero acá. Se suelen esconder, por eso normalmente cuando planten gateways, plántenlos y luego con el shift para que la sonda se movilice y que no se les quedan intermedias y que te olvides de esto. Muchas gracias por ir, Carlos Dutti, gracias por esos 1000 de maná. De igual forma se hacen con los Vultures. Los Vultures plantan minas y luego con el shift los llevas a otro lado. Le das la orden que plante la mina y con el shift le das la orden a que se mueva. Luego que plante esa mina, se mueva para otro lado. Lo mismo tiene que ser con gateways. Plantas gateway. O sea, lo llevas a esta ubicación, plantas gateway y luego shift acá a un lugar lejano. Y de esa forma no tienes una zona que se te oculta. Ahí parece que Anubis se da cuenta, menos mal. Buen Sim City, 4 gateways. Por acá me imagino que seguirá la construcción de pilones y otras 2 gateways más por la parte de arriba. Así es que en caso no se le atoran los dragoons. Pylonis para la energía, claro está. Dano se va dando cuenta de que pues el rival ya tiene todo. No tendrá la base de las 12, pero sí que tiene esta base. Ahí está, va a subir. Y encima hay un cañón de fotones ahí frontal. Cuidado que el jugador pronto se acaba de lanzar con esos dragons. No se ha dado cuenta, tiene que retroceder. Y bueno, solo pierde un dragon. Bastante atento por ahí a Anubis, menos mal. Dano que acaba de lanzar un scan hacia la base natural, uno hacia la base principal. Sabe que hay tribunal de árbitros y esto significa que va a tener que sacar forzosamente alguno que otro Goliath. Mucho cuidado con esa sexta gateway, lo que significa que esta barricada de, bueno, esta línea de pilones la tienes que completar porque si no este dragón podría salir por acá y se tiene que dar tremendísima vuelta. Lo mejor es que venga a salir por acá. Y lo mejor. A ver, vamos a esperar a que salgan. Por parte de Dano que tiene triple tanque en la parte en high ground. Tiene 2, 3, 4, 5 supply depots por acá construyendo el armory. Ahí está. El dragón tendría que salir acá, eso es. Ay, esta también, vale. Esto mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora me pregunto si es que plantas los pilones acá. Ojito que el dragón por dónde se va. Si plantas los pilones acá, esta gateway quizás no salga, más porque le está cerrando por abajo. Así que acá arriba ya no vas a poder construir más, Por eso siempre se dice que lo mejor es tener 4 gateways, una y luego 4. De esta forma tienes este cuadrado en blanco por donde salen esta gateway de acá. Deberías botarlo acá, cuanto mucho. Y bueno, Dano le han fastidiado alguna que otra expa, pero nada que Anubis Destroy podría pues simplemente mandar un Observer, un dragón y ya está. El Terran que se le va quedando un tema del scan, pero creo que ha visto lo suficiente, si no es que el Tribunal de Árbitros va construyendo más fábricas por ahí. Tenemos ya un total de 2, 3, 6, 7, doble Machine Shop. Y aquí Dano tiene que correr urgentemente a poder intentar tomar una tercera que le vendría fenomenal si es que pudiera salir ya. Pero tal parece que se está dejando un poco a eso, saca todos los tanques. Cuidado que la ha visto ahí Anubis Destroy que está allá afuera. Tendrá que plantar un tanque por acá, lo más dividido posible. Cuidado que está lanzando a melee, Dios mío, Dano, pero que tiene... Está loquísimo, tenemos... Dios mío, encima el tanque en frontline todavía. Zero to bombing. Wow, le hace un montón de daño, le quita ya de momento 3 tanques, le quita 4, lo están desapareciendo y a Dano le están dando por el
Iba a decir algo sin la D, pero bueno, cuidado. Se van reventando y esto es GG, ¿eh? Ha perdido todo el army frontal, incluso con ese Dark Templar. Que quieran o no, está siendo utilizada de mejor manera. Finalmente Focus contra los detectores, mucho cuidado con eso. Anubis, mucho cuidado con los detectores, siempre mantenerlos en los spots o muy detrás, lo suficiente como para que el Terran no te los mate. Además, hay que tener en cuenta también que si fuera un malísimo Terran, puedes apostar a que va a tener minas acá. Pero si tú barres, es un Terran pues de Liga Oro, pienso yo. Un Terran de esta liga normalmente va a tener las minas aquí adelante. O sea, barres con estas minas y ya no hay riesgo de que tenga minas aquí. Es lo normal. ¿Por qué? Porque si él tiene minas acá adentro, le va a jugar en contra. Así que no es tanta la necesidad de mandar dragones y observers por ahí en conjunto. Lo digo para que no te quedes sin detectores, porque luego la mejor defensa que luego un buen Terran te puede hacer es con minas y complicar la entrada y demás. Pero bueno, está claramente quedando, pues se le fue la partida. Buenas por ahí, Sergi. Saludos, yo que es lo que Dano toma estos games para divertirse. Se mete en la SL. Lo que pasa es que Dano toma estos games para divertirse para luego jugar en la SL. Dano se divierte, ¿no? Lo mejor de todo es que se divierte. Lo mejor de todo es que Dano se divierte. Ok, vamos con el 1-0 a favor de Anubis Destroy. A ver. Acá, 1-0 entonces será. Vamos a actualizar esto. Acá, DSL, 12, oro y pim, pam, pum, pam. Ahí está, 1-0. Vamos por la segunda partida y jugarán en el mapa de Neo Sylphid. Bueno, Sylphid, como Terra me gusta, pero como que el Protoss podría sacarle algo de ventaja, ¿eh? Todo depende de Anubis. A ver si es que esto queda 2-0, si es que Dano consigue el empate. Para haber llegado a ronda de 16. Bueno, tenemos abajo a la derecha, cerca a las 4 en punto, tenemos al jugador Protoss Anubis Destroy o Alianza Anubis. Para buena suerte, ¿no? Y del otro lado tenemos abajo a la izquierda, cerca a las 8 en punto, tenemos a Dano, la fantasía Terran, la promesa Terran. El Sensei que les está dando horas de entrenamiento para Royal, para Rush, para jugar un buen TBT. Le está pidiendo consejos allá a Dano. Dano que pues un poco complicado porque el coreano pues lo tiene que traducir por el Google Translate. Ya saben que por muy pro coreanos que sean, la mayoría no sabe hablar inglés. Entonces ahí Dano tiene el único problema de poder entrenar ahí a Buenos días, you. A Royal y a Rush es que pues no puede hablar coreano, ¿no? No puede escribir coreano. Yo confío en Anubis, eso es. ¿Cómo estamos, Sergey? Ese Anubis aguanta harto. Podemos decir que Anubis está aguantando guerras, ¿no? ¿Cómo estamos, Cristian Lorbetay? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, muchachos? Y bueno, lo dicho, Dano pues no puede entrenar correctamente a Rush ni a Royal, porque pues el problema es que no habla coreano, quizás coreano. Y es el único problema, porque de ahí los puede entrenar vía Discord, los puede entrenar por donde quieran, les puede dar todos sus tech, les puede dar todos sus consejos, pero pues bueno, Dano no puede hablar en coreano. Ese es el único obstáculo que tiene para entrenar a Rush y a Royal, ¿eh? Y luego Dano va a estar ahí desde las tribunas viendo la ESL en vivísimo, ¿no? En primera fila. Y bueno, tenemos ahí a Dano que no prefiere, ya no le gusta. En la partida anterior Anubis le ha dado pero durísimo. Ya no quiere salir Greed, no quiere salir con Barraca Fast Expand, sino que va a salir un poco más estándar con refinería, bueno, gas al 12, así que todo tranqui. Por parte de Anubis, pues no está sacando Sealot primero. El Protoss contra Terra no está forzado a sacar el primer Sealot, salvo que quieras jugar un poco más agresivo y demás. Pero si puedes alcanzar a tener una core con mejor timing y no dejarte la mejora, pues mucho mejor, ¿no? Así que tenemos ahí al Terran que va a encontrar al Protoss en primera ubicación. Se va a dar cuenta de que no hay Sealot inicial, no hay primer Sealot por parte de Anubis Destroy. Y esto significaría que muy probablemente Dano no tenga que necesariamente jugar con un cuádruple Marine, sino que eso con solo 2 o máximo 3 para luego plantar el Bunker. Pero no necesita tanto, o no debería necesitar tanto, dado que saca un obrero del gas. Lo normal es sacar 2, dejar 1, ¿no? Netamente podría ser doble fábrica, ¿eh? Podría intentar hacer una segunda fábrica luego de esto. Obviamente no sería el mejor timing push,
Pero a ver qué es lo que hace Dano. Dano que le gusta cambiar por ahí, le gusta innovar el StarCraft. Porque ya saben que si al día de hoy el meta pues ha ido cambiando gracias a Dano, más que nada para los Terran. Se deja un SCV por ahí Dano. Pero bueno, por otro lado el Protoss que ha dejado por ahí la zona, se la han dejado con vida. Tenemos Dragoon y Dragoon Range en camino por parte de Anubis. Segunda Gateway, podría ser doble Gateway Robo o doble Gateway Nexus en la NAT. Por ahí el SCV que lo está viendo todo, está viendo girar por ahí la Cybernetic Core. Y ahora Dano estará muy pendiente si es que luego de esto hay Citadel, que en principio habiendo una segunda Gateway no debería haber Citadel. Con eso ya tienes toda la info. Dano que se da la vuelta, pero a todo el óvalo de la base de Anubis. Cuidado que se da. Uy, Dios mío, ahí Dano. De todos los píxeles del mapa, de este camino, de este otro camino. Justo, incluso de acá, un poco en el horizontal. Pero ahí a Dano le gusta, pues, le ha hecho el baile a Anubis. Se la baila a Anubis, vamos. Doble Gateway Robo será por parte de Anubis. Mientras que Dano tiene 5 Marines. Ojito, esto podría ser un primer timing push. Como lo dije, no va a ser el mejor, porque pues igual solo se han dejado 2 obreros al gas, que de hecho ahí los quita. Dano está haciendo cosas raras. Parece que va a ir con Vulture Marine, minas y tanques, pero poquísimos. De hecho solo va a tener uno, ha dejado solo un SCV en el gas. Esto significa con solo un tanque. No sé qué tanto se pueda conseguir con uno. Lo que he visto es con 2, 3, hasta con 4 tanques. Que obviamente 4 tanques es un timing, pero mucho más retrasado. Sin embargo, con un tanque a ver qué consigue el gran Dano. Porque Anubis, mientras tanto, pues está segurísimo, yo creo yo, a doble Gateway. Más robo, cuidado porque ahí le van reventando los Marines, porque tienen ya la mejora de rango. Dano, cuidado que pierde el primero, podría perder por ahí el segundo. Y le están dejando sin Marines, ha visto la salida de ese tanque, está desesperadísimo Dano por querer salir a tomar su NAT, entre comillas. Esto Anubis debería quedarse por aquí a saberlo si es que hay o no base natural. Se queda por la parte derecha. Cuidado que viene Dano que lo sabe. Está los Dragoons. Se empieza a disparar. Ojito. Porque son 4-1. Podría quitarle el tanque. Le están quitando por ahí los Vultures. No está forzado a hacerle el contain al Terran. Solo tiene que retroceder y aprovechar la mejor rango que tiene por ahí Anubis. Buen micro Dragoon. Focus contra el tanque. El tanque que se lo lleva. Desactiva la mina. Espectacular Anubis. Y a Dano. Este push que avanza. Oh, bueno. Bueno, esa ha sido una mina. Igual y tanto. Oye, ese Vulture. Y este push de parte de Dano, que parece que solo ha querido un poco de sangre. Nada más hemos visto sangre ahí al inicio, pero nada más. Y a ver si no le da tiempo para salir a plantar su base natural. Sigue llevando los Vultures y me impresiona que no plante las minas, por lo menos aquí, a manera de dejar un segurito ahí en la base, ¿sabes? Por ahí no veis que se le van las minas. Bueno, se le van doble mina, así que el dragón termina por caer. Por acá recordemos que estos son triple pixel, así que aquí puede ir una estructura, puede ser el observatorio, una estructura de triple pixel para que no te quede así tanto. Y que por aquí puedan salir dragones, arcontes y lo que quieras. Pero bueno, cuidado que vienen los Vultures, notaba por ahí Anubis. Cuidado que Anubis le acaban de entrar con todo. Que se pasa por la parte de arriba, ha visto donde se han colocado las minas. Primera baja, segunda baja, cuidado Anubis, la tiene que desactivar rápidamente. Viene por ahí el observer desde la izquierda. Los Vultures aprovechando por ahí, debería empezar a matar Dano, debe empezar a matar a diestra y siniestra. Sale el segundo Observer, llega un refuerzo de Vultures por la izquierda. Cuidado que Anubis no tiene esto en hold position. Dios mío, Anubis que se la acaban de pasar. Se están pasando por encima, Anubis tiene problemas. Activa la mina, primera, segunda, menos mal que desactiva dos con un solo Dragoon. Vienen otros dos Vultures, quito Dano. Está recontra agresivísimo, parece que ha despertado la furia de la fantasía Terran. Anubis, mucho cuidado porque pues debe estar sudando frío, nunca te mejor dicho. Cuidado, ahí ese Vulture va a caer indiscutiblemente. El otro que le tiene 80 puntos de vida, así que lo va a intentar atraer por ahí muy cerca de las minas. Menos mal que Anubis ya tiene por ahí detector. Por ahí a ver si mata una siquiera Dano. Dios mío, ahí está, por lo menos una. Por lo menos dos, ya bien pagado ese Vulture, algo es algo. Cuidado que ingresa otro, Dios mío, Dano está perdísimo, al menos ese Vulture, Dios mío. Y ahí lo que tienen que hacer Dano es colocar más minas ahí en la parte frontal, porque quieras o no, Anubis, o sea, le matas trabajadores y todo, pero uno tiene doble Nexus y dos, no está dejando de producir Dragoons, así que no es como que le esté haciendo un tremendísimo daño. Y es más, aquí Anubis, que sepa que el Terran va a plantar la NAT, ahí muy segurísimo va a poder a salir plantar su tercer Nexus, el jugador o Protoss, casi sin ningún problema, ¿eh? Bueno, salvo sea por estos Vultures y tal, pero igual hay Observers, así que lo puede dejar tranquilamente.
Y por esto decía que aquí una estructura de 3 píxeles, que sería un observatorio, dejas un dragón en hold position y está. En cambio aquí vas a tener que dejar 2 en lugar de 1. La fantasía Terran, que tampoco ha dejado de ser trabajadores, de hecho tiene 30. 2 de Machine Shop. Obviamente no tiene ningún tanque porque ha estado produciendo Vulture para mandar a jarrasear al Protoss, pero pues mucho daño no ha conseguido. Ahí está la diferencia, todavía es que es 32 sobre 30. Y ahora pues Anubis con un tercer Nexus podría sobrellevarse la cantidad de trabajadores que tiene, las que tiene ahora Dano, incluso que tiene 33, pero bueno, esto va a desaparecer en breve. No sé por qué quita el tanque, muy cerca de las minas, muy cerca de las minas, tal parece. ¿Dónde se lo lleva Dano? Dios mío, está haciendo un cuello de botella ahí, el tanque empieza a disparar. Quizás en esta medida sea imprescindible avanzar para poder llevarse ese tanque. Cuidado que no está avanzando, no sé si Viz quiere hacer un body block. El jugador Terran, cuidado que el Protoss pierde por ahí un Goon. Tendría que avanzar a melee contra esos tanques en la parte inferior. Todavía tiene 5, todavía se puede. Ha quitado un tanque, modo aseo, Dano, Dios mío, qué terrible error. Ha perdido el primero, ha perdido el segundo. Anubis que va a entrar, pero hasta con todo. Con todo y Dragoon, con todo y patita. Dano, qué tal. Pero se le ha ido el tanque ahí. Lo quería avanzar o qué, pero es muy greedy, sabiendo que los dragons ni siquiera se habían ido. Y bueno, aprovechando por ahí Anubis. No tiene tercera todavía Anubis, es algo que me está preocupando. Y Dano decide pues ahí bloqueando con minas la posibilidad de comprar algún Nexus por la derecha. Mientras tanto Anubis con 7 con 7 dragons. Ojito que tenemos otra vez el Run by the Vultures. Anubis tiene que estar muy atento por ahí de su entrada. El Terran está muy fastidioso con este tipo de estrategia. Con estos Rambais, ojito por ahí los trabajadores. Un poquito a ver si tenemos un drill de esa mina. Cuidado con esa mina. Menos mal que llegan los dragones. De Anubis desactiva la primera. Mata al Vulture con las ondas. Falta nada más este que tiene 4 kills. Se está divirtiendo mucho este Vulture de Dano. Pero es fastidio en la línea de minerales. Y no está haciendo más fastidio. Los dragones se mantienen con vida. Por lo menos estos que están por ahí de fuera. Gana tiempo, eso sí, hay que reconocer. Con esto gana tiempo Dano para traer consigo muchos tanques. Este es muy greedy, es que la verdad Dano más arriesgado no puede ser. Es quitar todos los tanques en esta posición, que de hecho aquí está fastidiado el scan, ¿eh? El quitar todos los tanques así en modo asedio, quitarlos todos de golpe, no es nada bueno, ¿eh? No es nada bueno. Lo normal es, por ejemplo, si tienes dos, mínimo mueves uno y el otro lo dejas en siege mode. Si tienes tres, mínimo dejas dos y mueves solo uno. Y así. Cuando tienes, en este caso, si tienes 6, mínimo mueves 2 y dejas 4. Pero Dano está quitando todos los tanques. Y es algo que, si tan solo nuestro estimado Anubis Destroy hubiera dejado por acá un Observer, sabría, uno, dónde están los tanques. Y segundo, también, cuántos son los que no están en modo asedio. Si no están en modo asedio, ese tiempo en el que el tanque se planta o se desplanta en modo asedio es tiempo valioso para el Protoss y podría aprovechar en reventar tanques. Esto lo sé por... lo sé de mala manera, lo sé por mi mala experiencia contra Protoss, porque bueno, Protoss OP. Bueno, parece que Dano sale con Tokio. Va a salir a plantar lo que vendría a ser su tercera. A ver si tiene más futuro que la primera partida, porque esta segunda podría prometer. Ha salido más tranqui, ha salido más estándar. Muy agresivo para mi gusto, pero ha salido lo suficientemente molestoso como para que Anubis tuviera problemas y además tenga que retrasar por ahí su tercera. Tenemos 5 Gateways producción, tenemos Shadow con Seal of Bombing y también Seal of Speed por ahí en producción. Cuidado, el Observer lo pierde, pero finalmente toma información de que Dano ha salido a plantar torreta y además esto significa que va a tener un Command Center, una tercera, el jugador Terran Dano. Situación es que es una tercera que no tiene mucho gas, solo tiene 1500 por acá y 1000 de minerales por esto, solo 6 campos nada más en total. Así que no es como una expa fuerte. Lo mismo le va a pasar a Anubis, que por cierto no tiene... está bloqueando el gas. Con fe de café no te bloqueas el gas. De hecho, ese canon debería ir acá. Con fe de café no se va a bloquear el esto. Y a ver si se termina de matar esta torreta, porque el scan no le va a dar por ahí. Aquí ni siquiera hay scan. Aquí creo que sí, ¿eh? Si el command center va a ir acá, el scan con fe de café y esta torreta no se la bloquea. Igual lo puede matar con los tanques ya que los tiene por ahí. Anubis viene con el Observer. Le está observando literalmente todo y... ¡ah! Se la ha fastidiado la torreta, Dios mío. La precisión que tiene dando para fastidiarte el Comset Station, ¿eh? Ahí está, parece que dispara esa torreta. Que la tenía que hacer. Y bueno, aquí Anubis, pues minuto 12. De hecho, creía yo que necesitas ya una cuarta base para sacarle demasiada ventaja
alternan. Ya hay ventaja en trabajadores, que eso está bien. Menos mal, vas a ir a plantar, eso es. La cuarta. Le andan matándose las torretas. Tano es tan gozo, chat, que él solo se debe matar las torretas porque nadie puede. Cuidado por ahí, la chat del Observer. Ojito con esas minas, parece que no son muy efectivas, que digamos. Dano no había plantado muy buen arco de minas, solo depende por ahí de los tanques. Anubis Destroy necesitaría dejar de mandarse contra estos tanques e indirectamente lanzarse contra esta base, porque ahí absolutamente no hay nada de defensa. Ha arriesgado 2, 3, 2, 4, 6, 7 dragones que han caído hace un poco de gratis. Y eso que Dano no tenía arco de minas, eso me impresiona, porque normalmente cuando hay arco de minas es donde el proto retrocede. Y si no hay, normalmente el proto sigue atacando. Pero aquí también, bueno, la barbaridad de tanques que tiene Dano, tiene 11, la verdad, eso... Sea o no, dan 11 tanques, es algo muy fuerte. Es algo muy, muy, muy fuerte. Pero yo creía que hubiera sido pasar por acá, ¿no? Porque acá no hay defensa. Solo está este tanque y quizás este otro. Pero este está totalmente gratis de atacar, ¿no? Y bueno, ahí Anubis lo que le falta. Anubis, lo que te falta es distribución de detectores. Saber por dónde. Siempre el Terran. Cuando el Terran avance, siempre, siempre, siempre. Y esto tenlo en mente. Siempre que el Terran avance, va a tener un lado. Desprevenido, va a tener un lado por donde puedes caerle de gratis. O puede ser por este lado, que es el más gratis que tienes. O puedes caerle cuando tengas un observer por acá, veas que el Terran está avanzando y luego ¡pa! Lo asaltas ahí en pleno camino. Pero como no tienes mucho main control, el Terran sí que te puede hacer problemas. Y además porque no estás macreando mucho, macrea Anubis. Parece que se da cuenta, los tanques se plantan, retrocede. Muy buena reacción por parte de Anubis. No enfrentar al Terran hasta que complete su estrategia con Arbiters. ¿Qué tal? Parece que va a ser con... Oh, te mamaste. Recall y Stasis vienen prácticamente al mismo tiempo. O sea, no la vi venir, ¿eh? Cuidado que tenemos por ahí el primer Arbiter. La detección. A ver si Dano tiene la detección. A ver si tiene el scan. A ver si tiene el scan en un control. Esto se sabe. Parece que se ha demorado un poco. Trajo los tanques, pero los drones están a melee. Se debe entregar a Anubis. Entrégate a melee. Los tanques van cayendo, se va entregando por ahí a Yur. Dios mío, esto un poco de gratis. Caen los tanques, pero no todos quedan con vida. Un total de 9. Y aquí Anubis necesitará hacer silos, puros silos para poder alcanzar a matar a los tanques. Debido a que no hay muchos Vultures, con solo silos puede alcanzar a reventar los propios tanques de Dano. Y Mape Control, menos mal que por ahí ha dejado un Observer, pero parece muy tarde ya. El Terran está avanzando, complicaciones para la tercera de Anubis. Le podrían alcanzar a matar a ese Nexus. Cuidado que le va complicando la salida, incluso porque le va a plantar alguna que otra mina. Viene por acá Anubis con un montón de Zealot. No está en la Shadow, parece que no la tenemos. A ver si puede colocar a los Stasis. Fiel Stasis. Bien, buena Stasis. Todavía mantiene con vida ese Nexus entonces. Se saquean las minas, dando mando por ir rápidamente el scan. A estas alturas ya como Terran estaría... No está aprovechando todo el mineral y el gas, ¿eh? Está subiendo, pero como las nubes en mineral y gas, Dano, pero en población está bajando, al igual que la economía de Perú. Cuidado que van cayendo esos tanques. Llegan a Shell absolutamente sin nada. Cuidado que viene un par de goleadas a complicarle el sentido aéreo al Protoss. Cuidado por ahí, Anubis tiene que salvar a ese árbitro. El árbitro está ocultando por ahí. Los hilos están llegando muy a melee. Cae el primer goleada, se lanza otra vez por ahí. El scan, cae el último goleada. Queda comida por ahí, el árbitro. No sé qué está pasando. Dano está enviando a los trabajadores al ataque. Parece que el eco no le permite hacer más unidad. ¡Cuidado! Esa mina, wow, ha traído muy fuerte ahí, muy cerca de las minas. Cae finalmente ese primer árbitro. Los tanques que se descongelan y podrían alcanzar a matar a ese Nexus. Felizmente no tiene el campo de visión, pero podría, ¿eh? Sale de uno en uno los hilos de nuestro estimado Anubis Destroy. ¡Cuidado! ¡Uy, fuerte! ¡Fuerte esa mina! Deja muy debilitada ese Goliath y este otro con 95 puntos. De vida, felizmente Anubis Destroy tiene una base para poder escapar a la derecha. Y no necesariamente, si es que cae este Nexus, no necesariamente tendría que los obreros bajar, sino es que irse a la base de la derecha, mantenerse a salvo. Vamos, el Terran que sigue apretando. Ojito por la izquierda, parece que se anima a maquear un poco. Parece que Dano quiere echarle un poco más de energías a este match. Mientras tanto, Anubis Destroy que tiene Shadow con Zealot Bombing. El Arbiter que también podría... Uf, Dano pide a gritos ahí un Stasis, Vamos, congélale hasta la vida, congélale la economía, congélale la billetera, 100 puntos de energía. Y bueno, solo hay un par de goleadas y además recordar que no tiene por ahí la mejora de rango. Lo que significa que este Arbiter, ahí un Stasis le va a congelar, pero hasta la vida. ¿Qué va a hacer Anubis? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Dano! ¡Wow! ¡Qué tal mina! Y a Dano le han desaparecido, pero todo... Y bueno, felizmente mató a ese Nexus, ¿no? Pero vamos, hay que considerar que aquí estaba arriesgando todo Dano. No estaba macreando, Tal parece que Dano desde su trono estará diciendo, bueno, esto amerita jugar un poco más a macro, a late game.
va a construir, se anima a construir más fábricas, porque las otras alguna que otra la tiene apagada. De hecho, esta se está moviendo porque pues parece que no le ha gustado. Ya saben que para Dano todo debe ser preciso, todo debe ser milimétrico. Por acá las minas que las va a desactivar. Cuidado, Nubi, se va muy a melee. Esos dragones están muy, muy fuera de casa. Los acompaña con Albert. Cuidado, se activa la primera, se activa la segunda mina. Menos mal que tiene por ahí el detector. Fuera abajo ese tanque. Y la tercera de Dano que va a caer, así como la primera partida. Y ahí tiene que salir, tiene que aprovechar Dano, que puede ganar tiempo. El proto está medio distraído. Ese scan que ni siquiera pudo aprovechar toda la energía. No lanzó todos los scans. Solo con un tanque planea defender. Y quien lo puede hacer, solo Dano. Cuidado que se ha fastidiado. Ya no se fastidia los comms station, se fastidia el control tower. Va a perder la tercera Dano. El TGG Alianza Nubes, porque bueno, Alianza le está trayendo suerte. Y este GG. Vamos, esto Dano creyera que con esto lo puede salvar, ¿sabes? Todavía puede contener al Protoss, pero ya perdieron la tercera. Y a más de 60 trabajadores que de momento le han dejado 40. Dios mío, no plantes eso. No plantes ese Stasis ahí, Anubis. El Stasis siempre contra tanques. Y de hecho, esta es una barricada. No puedes alcanzar a los tanques. Así que bueno. ¿Qué torneo es este, Gonzalo? Esta es la DSL. Esta es la Oro. Lo sabes por el logo. Lo sabes por los participantes. Aquí en el logo quizás le tengan que agregar el otro, ¿no? Liga Oro, aquí abajo. Pero el... voy a tratar de cambiar por ahí los el color del logo para cada liga. Y bueno, cuidado porque el jugador Protoss le va a quitar la IV. Al Terran le están pero dando durísimo, pese a que tenga un combate por aquí. Enfrentamiento de la granjita, no tiene XD. Nada. Enfrentamiento de la granjita. Cuidado, Dano, se descongela por ahí los Vulture, pero le congelan los tanques ahora. Así que esto de acá viene muy bien. Y a Anubis que le va a dar pero durísimo. Falta el macro, ¿eh? Hay alguna que otra quedó por ahí a media apagada. Por ejemplo, estas dos. Menos mal que tiene por ahí más base. Cuatro pilones, porque pues para engañar al rival pensando que son canas, pero son un puro pilón. Avanza con ese silo frontal. Dano se da cuenta. Mira, tú necesitas el control tower para construir vessels. Pero bueno, finalmente el Star porque se va para otro lado. Por acá este tanque no está haciendo absolutamente nada. Y Dano va a marcar chuchi. Se lo lleva Anubis Destroy. Qué buen silo bombing el de hace rato, ¿eh? Qué buen silo bombing. Ha nacido Anubis. El fake canon, me dices XD. Efectivamente. Y Anubis Destroy que pasa a la siguiente ronda y se va a enfrentar a nuestro estimado Sparda, que el día de ayer le ganó a Wigwo un 2-0 también. Todo ayer ha sido 2-0. La hora está reventando, chat. La hora está reventando. Vamos a actualizar esto. Y ahora tenemos ahí a Anubis, ya se van formando los brackets. Y ahora vamos a castear el Bauda versus Igorov. Veo a Anubis en la final XD. Ves el Anubis hasta el final. Dios mío, eso suena mal, ¿eh? Eso suena mal. Vamos por este Bauda versus Igorov. Y arrancamos en el mapa de Alegro. Qué alegría. Y espero que le hayan creado en top versus bottom. Porque ya para ser TBT y que estén con el mismo color, van a ser un par de desgraciados. Esto lo han jugado ayer, ¿eh? Esto lo han jugado ayer. Como espartano el stream, eso es. El poderoso Padres dio pelea. Sí, porque luego le dieron pura mandanga. Vamos entonces al siguiente enfrentamiento. Tenemos de esta manera de USC. Tenemos al jugador Terran Igorov abajo a la derecha. Y arriba a la izquierda tenemos al otro Terran de color azul, Bauda. Vamos a cambiar esto mientras vemos un poco el Erdi. Este es un TBT, a ver si no nos demoramos 1000 años. Pero esperemos que no. Igorov. Ese es el Odd Bombín medio vida en la partida. Sí, ya lo veo ahí, Anubis. Ya lo veo ahí, Anubis. Gritando ahí. Oh, Dios mío, ese es el Odd Bombín. Es que, como Terran, no debes tener los tanques juntos contra. Ni contra Protoss, quizás contra Zer, ¿no? Pero. Contra Protoss Nail. Más que te está jugando con Arbiter. Oye, pero ese doble tribunal de árbitro no la vi venir, Anubis. La peché como es X-Frozen, como buen X-Frozen, eso es. Que no se pierdan las buenas costumbres. Ese fue un nuclear de Silas XD. Que no se pierdan las buenas costumbres, estimado Bodris, Mon. Y bueno, Bauda que va a salir con un primer Rax. Esto se permite, pero te vas a dejar de producir alguno que otro SCV. Veremos cómo se lo juega Igorov por otro lado, que va a salir lo más estándar con Supply, luego con Rax por acá. Y bueno, ese doble tribunal de árbitros no la vi venir, para serte sincero, Anubis, ese doble tribunal de árbitros no la vi venir. Esto de acá,
Bauda. No es que sea Nostradamus, pero fácil, Bauda sale a Push XD. Oye, pero... esto está mal, ¿no? Esto tendría que ser acá. Bueno, igual, da igual, como se juega Mage, da igual, pero lo mejor es Supply, Supply y luego Rax. Con esto tienes un Waleo perfecto. Pero bueno, igual así también vale. Como es contra Terran, da igual, son 10 mecánicas y no van a atacar con Full Marines, no lo creo, ¿eh? Hola por ahí, Hugo, el Kata, ¿cómo estamos? Buenos días. Y bueno, si Bauda va a salir al push o no, lo sabremos en breves en Bragas. Me lo confundí, no me di cuenta que había puesto el Tribunal de Árbitros. Oh, no, pero está bien, te vino bien, porque tenías el Stasis y luego el Recall, tenías ambas mejoras. No digo que es algo que se deba hacer, pero por lo menos te sacó del apuro con el... con el Stasis, porque sin Stasis hubiera sido recontra complicado quitar ahí al... a Dano de encima, y además porque estaba trayendo Goliaths, y no serán Goliaths con rango, pero aún así tu Shuttle no es como que muy fuerte o no aguanta mucho, digamos. Terra no es necesario, sí, no, lo digo porque pues ya me queda un poco el trauma, Gonzalo, de colocar bien los gualeos en la entrada y todo eso. Ya me queda, ya eso es, ponte tú, es modo trauma. Así como cuando los protos ponen Pylon, Gateway y Forja. Sea contra Proto, sea contra C, porque hay desgraciados que lo hacen, ¿no crees que no? Ya me queda el aprendizaje de siempre repetir. Es como hacer una caligrafía mental, ¿sabes? Es como hacer una caligrafía mental de cómo hacer el waleo. Y de esa forma, el día que me toque jugar, si es que toca jugar, pues pensarme eso, ¿no? Repasar eso y decir, ah, bueno, mira tú, la Rax y Supply arriba y ya está, bloqueo. Ya está. No digo que se deba hacer, ¿vale? No digo que se deba hacer. Sino que es pues, una caligrafía mental que yo estoy tomando nota, ¿eh? Y bueno, Igoro, por otro lado, pues haciendo Fárica expansión, que es lo más normal del mundo. Por aquí la Rax no la está llevando a la base del rival, sospechoso. Por parte de Bauda lo tenemos con un primer port. Ojito tanque, modo así de luego port. Parece que el Terran de color azul va a salir lo más agresivo posible. Además consideramos que no hay pues Command Center en la base natural. Igoro moviendo por ahí su Rax hacia la base natural. Y de esta forma pues con una eBay podría gualearse completamente. Y bueno, va a colocar Bunker Frontal. Y en este caso pues va a tener casi asegurada el ingreso. Salvo que fuese en Vulture, por acá igual se puede infiltrar, así que ojo a eso. Y bueno, viene Bauda con el primer tanque, doble CV para reparar por ahí el tanque. Y también tenemos ese modo ácido que está a punto de terminarse en mejor timing. Ojito porque justo por ahí Gorov lo sabe. Gracias Gonzalo, muchas gracias por la sub, hermano, muchas gracias, thank you. Viene por acá el Terran de color azul, lo sabe. Y Gorov que no se le va a terminar en modo asedio a tiempo, parece que sí, parece que no. Cuidado versus entre tanques, ¿qué está haciendo Bauda? No arriesgues el tanque, si ya tiene modo asedio, plántalo ahí nomás, ahí. Bueno, muy lejos, ¿no? A ver si dispara contra el... ahí está. Y una cosa curiosa, esto no lo sabía, la verdad, el otro día haciendo pruebas en Fastest. Si es que el tanque pega de arriba hacia abajo, lo que esté debajo del bunker no sufre daño. Ese es impresionante, esa no lo sabía. Así que Bauda, esta especie de encierro con tanques desde arriba no le va a ser muy fastidioso a contra de que si es que Igorov ataca de abajo hacia arriba. Esa no la sabía, ¿eh? Esa no, ya en diagonal ya es otra cosa, ¿vale? En diagonal ya es otra cosa. Ya un espectro por parte de Bauda, muy fastidioso. Ya no solo por tierra, sino es que por aire también. Y parece que no tenemos nada contra el aire. Tendría que ser quizás alguno que otro Marine. Ya la desesperada para... A ver Igorov, a ver la desesperada. Tiene por ahí la eBay. El tanque quizás lo tengan que llevar algo de lejos. Parece que no, le va a intentar reparar. Estos son muchos minerales, Estos son muchos minerales que va a estar por ahí invirtiendo Igorov. Más porque son pocos marines. Ojito que llega Bauda ahí un poco melee. Lleva un segundo tanque por parte de Terra de color rojo. Igorov que creo que va a poder defender por lo menos por tierra. Contra aire está, sale Marine. Está metiendo bastante metralla por ahí a ese espectro. El espectro que no pega nada contra tierra. Por lo menos de los 8 puntos de daño contra un tanque que tiene blindaje de base 1, solo hace 7. Así que hasta matar un tanque, hasta Dano va a estar jugando ahí en la ESL. Y bueno, va a ser un poco de fastidio por ahí la línea de minerales. Cuando pase esto y solo haya uno o dos espectros por ahí,
El SCV que empieza a fastidiar, esperas al segundo ataque del espectro y luego lo envías a la base natural. Y de esa forma vas haciendo un pequeño transfer, pero vas salvando el ataque del espectro. De esa forma o el espectro se mueve o se mantiene en hold position y cambia de objetivo. Inmortal el tanque, sí. Parece que lo consigue defender. Ojito que Bauda viene con más por la parte de arriba. No tiene detección de momento. Ahí está, toma la detección, como verán. Le está pegando ahí la Rax, pero el tanque de abajo, pese a que esté cerca, no sufre daño. Esto no lo sabía. Y o sea, si tú eres un Terran y tienes la ubicación en la parte inferior, ten por seguro que puedes plantar las unidades pegaditas a la parte inferior de cualquier estructura que tengas. Incluso los Marines debajo del bunker no sufren daño. Es... no lo sabía, la verdad. No lo sabía. Y bueno, Bauda, que se va a apresurar en construir su Command Center de la nave. Va a jugar con Cloaking. Pero él ha visto por acá la IV y eso significa que hay torretas. Cuanto mucho, esto sería fastidio para cuando Igorov quiera salir. Y a ver si está loco y va a querer salir, la verdad. Esta especie de encierro, la verdad, que me llegaron a hacer. Creo que fue Aldebarán, creo que me hizo esta especie de encierro. Y no puedo, Cuidado que... Ojito, ese marín sí que estaba muy de cerca. Estaba pegando ahí a Melee. Y acá, este es lo bonito de tener... No tener estructura, pero tiene ahí el espectro. Nuestro amigo Bauda. Y en este sentido podría lanzar su ataque. Pero lo veo un poco complicado. Hay torreta. Hay un par de tanques. No sabes cuántos tanques tendría por ahí Gorov. Así que es mejor jugar algo defensivo. Quizás pueda plantar por aquí en Hyron, Cuidado porque, Igorov no tenía por ahí visión. La IV la tenía que lanzar un poquito más allá adelante, pero no lo hace. Y bueno, termina por caer ese tanque inmortal. Y a ver si llegan por ahí los refuerzos. Parece que va a traer dos. Podría plantarlo por acá en Hyron, a ver. Pues no va a decidir defender desde acá. No. Igorov está al límite. Está al límite con ese tanque. Son dos contra uno. Es que se lo va a perder, segurísimo. Como verán, pues dos ataques de cada tanque contra uno. Pese a que no hay mejores y demás, con el ataque restante del espectro, suma lo suficiente para terminar de matar ese tanque. Es que es el Terran contra Terran, es así. Cuidado que Igorov tiene demasiados problemas. Parece que tiene que sacar inmediatamente a poner a los trabajadores. Llega más unidad de refuerzo por parte de Bauda. Es un tanque doble SCV para poder empezar a reparar por ahí los tanques. Bauda en problemas, pero creo que va a sacar una muy buena ventaja de trabajadores. Igorov, que tiene 43. Todavía se permite la pérdida de uno que otro. Esto porque Bauda pues ha atacado mucho a una sola base. Mientras que Igorov ha jugado con dos bases. Cuidado, ese tanque lo va a perder indiscutiblemente. Pero consigue atrapar al de Bauda bien. Mata el primero, ojito que un poco difícil de hacerle focus porque está debajo de la barraca, pero parece que lo consigue. Lo quiere rodear, ojito, lo quiere rodear y se lo va a matar, se lo rodea. Uf, casi se lo rodea Bauda. Y bueno, Igorov, que tiene muchas complicaciones, a ver si llega a traer más tanques, pero aún así. Bauda ya tiene base natural, tiene muy buena ventaja, otro espectro de refuerzo y que tiene cloaking, por cierto. Igorov todavía quiere ejercer la defensa, ojito que son dos contra uno, por ahí tienen que reparar. No sé por qué le dispararon al SCV en lugar de dispararle el tanque. Ojito que lo pierdo por la parte de arriba. Llega más refuerzo por parte de Bauda. Y bueno, va a intercambio de tanques. Donde pues acá Igorov sigue esperando trabajadores. Bauda debería seguir haciendo más SCVs. Cuidado por ahí, justo se lo atrapa. No, se lo encierra el mismo. Bauda se lo encierra el mismo, lo va a perder. Se la encerra el mismo Bauda solo porque intentaba repararlo al mismo tiempo de que se lo mataban. Qué buen encierro Igorov. Tengo que reconocer que está encerrando bien a los tanques de rival. Pero, Dios mío, ¿qué tal el ataque de Terran? Pero, ojo, ese espectro un poco de gratis, eso ya. Bauda muy de gratis, GG. Tenía la partida, solo tenía que quedarse aquí. O si ya tenías esta posición y tenía los SCVs. Era quedarse aquí, pienso yo. O sea, seguir apretando así está bien, pero si los SCVs salen, siempre hay que tener algo por ahí detrás que te pueda jugar a favor. O ya de por sí, si te vas a lanzar con un ataque a melee, con más tanques, con 3-4. Es que solo había también una fábrica también, ¿no? Bueno, Bauda que arroja el GG, Igorov que defiende. Ese tanque necesita una estatua, ¿eh? Ese tanque necesita una estatua. La pechó. Ha podido ganar la partida, ¿eh? Bauda ha podido ganar la partida, pero lanzó constantemente los ataques. Y ya hubo un punto en el que atacaba constantemente y no conseguía más bajas. O sea, le mataba SCVs, ¿no? Pero tú miras los números ahí arriba, como observer, tú miras los números y pues sabes que Igorov tiene un montón de trabajadores. Y contra eso no es que le va a ir bien, solo que le haces daño, pero no mucho, ¿sabes?
Debe ir full tanque y sin ser rápido, lo mismo. ¿Para qué adentrarse e intentar? Cuanto mucho, ¿sabes qué? Yo creo que el límite de avanzar en ese TBT es avanzar a fastidiarle a la NAT. No necesariamente avanzar e intentar fastidiarle la salida de unidades, porque quieras o no, Igorov va a tener el high ground. Entonces, cuanto mucho puedes rascar a fastidiarle la NAT. Eso creería que hubiera sido lo máximo que debía avanzar Bauda. Pero Bauda se fue muy, muy, muy a melee. O sea, demasiado a melee. Vamos a jugar, ahora vamos a jugar en Battle, por cierto. Yo creería que el límite en ese tipo de pressing Terran debió ser solo hasta la base natural. Avanzar hasta la main, te lo puedes pensar si es que esto fuera, claro, tipo Butter, donde no hay rampa, ¿no? Ahí es menos arriesgado de que te puedan contrarrestar desde high ground. Pero bueno, Igorov, que defiende de buena manera. Lo tenemos abajo a la derecha, tenemos a Bauda, y arriba a la derecha tenemos a Igorov del clan USC. Así vamos a ver este segundo TBT ganando 1-0 Igorov. Y bueno, luego creo que este es el último BO3 que tengo de la oro. No tengo más match, me parece. Así que luego de esto pasamos a la DCCL, ¿eh? Luego de esto pasamos a la DCCL, luego de este BO3. Y bueno, todo ha sido 2-0, así que esto también podría ser 2-0. Se acerca el Kakarur por ahí. Igorov, que sale un poco más tranqui, por lo menos con su supply tranqui, todo normal. Así que bueno, mucho más. Yo también pensaría full tanques, pero también hay que tener en cuenta que solo tenía una fábrica. Quizás con una segunda fábrica, ¿no? Ya si te vas a mandar a encerrar al rival, aseguras encerrar al rival de una mejor manera. Y bueno, Bauda que va a ir con... Esto sí es waleo, quieras o no. Gonzalov, que waleo igual, waleo o no waleo, pero quieras o no, este es waleo. El orden, me refiero, Rax abajo, supply arriba, y está encerradísimo. Y ahí con fe de café, y por suerte y obra gracia del señor, a Bauda le va a salir el SCV que termina de construir la Rax, va a terminar por aquí. Y por parte de Igorov que va haciendo un poco más las cosas normal, tiene supply y pod. Rax y Gas, saca inmediatamente por ahí el trabajador al scouting. Como la granjita tiene que mandar a unos a la DSCL, por lo menos mandarla a salvar, ¿no? Porque a jugar no lo dudo. A jugar no dudo. Tal como van las cosas, y he visto la pechada del gran Body Lismón ayer, lo dudo. Y bueno, Bauda que se va a ir con fábrica. También por ahí lo propio para nuestro estimado Igorov. Que bueno, es una diferencia de timing de fábrica en que Igorov, por otro lado, pues la verdad que... La verdad que ha defendido muy bien. No tiene información acerca de lo que está haciendo Bauda, mucho cuidado. Creo que la ha construido justo ahí. Y de hecho, la visión del SCV solo alcanza este rango y no consigue ver, pues de momento, qué es lo que tiene por ahí Bauda. Este stream es muy ambiguo en emociones, causa mucha emoción verte castear estas ligas, merecida delegación, pero también recuerda el retiro de un grande pipipi. No me lo recuerdes, Mada. Pero todavía no se ha ido, o sea, Deathface sigue casteando la DPL, la DPTL. Que por cierto, la DPL es ahora sábados y domingos, si no me equivoco. A partir de la 1 de la tarde ahora Perú. Pero no me lo recuerdas así, desgraciado. No me lo recuerdas así. Ten en cuenta que Deathface siempre ha sido mi inspiración, tanto para el casteo como para poder llevar un stream más cómodo de StarCraft. No me lo recuerdes ahí. Es como que Daniel-san ve cómo se despide, bueno, del señor Miyagi. No seas así, desgraciado. Y bueno, Bauda mantiene por ahí el high ground para saber si es que Igorov viene al ataque o no. Por lo menos lo mantiene a raya, no lo está mandando ni mucho menos a morir. Sacando alguno que otro marine de extra, Bauda, ojito, porque podría otro. Bueno, vamos a jugar ahora con el fábrica y starport. Y por parte de Igorov, que se va a ir con doble fábrica, machine shop. Ojito, porque pensé que iba a ser una sola fábrica, machine shop, tanque, luego vulture con minas. Cuando se viene la marrano bronce league. Pues de hecho, de mi canal podrían sumarse al canal de... Bueno, sumarse a la liga de Deathfate también podría ser de mi canal. Si es que incluso, o sea, si es que pasan la liga, perdón, si es que pasan por ahí la prueba de nivel,
de mi canal, pueden participar también. Siempre les he dicho que una mejor forma de mantenerse activos era participar en la liga de Deathfate. Y bueno, lo mejor era que Deathfate te podía dar detalles de timings, te podía dar detalles de la build, cómo contrarrestar, qué has hecho mal, qué has hecho bien, algo que claramente yo no puedo hacer. Yo puedo cumplir con transmitir sus partidas, pero ya ese plus que le ponía Deathfate, ese agregado que le ponía Deathfate, yo quiero participar enseñanzas, en tu liga, yo. Es algo que yo creo que no puedo hacer. Algo que quisiera, pero no puedo hacer. Me falta muchos años de experiencia para saberlo. Y bueno, gracias a Gonzalo, pues vamos a tener yo tengo tornitos, pero no para tú eres rango B, rango C, BA, ¿no? Por ahí estás. No, si estás en la DSL de Gonzalo, mis rangos bronce no, quizás no te sirva mucho, ¿no? O sea, para las risas quizás. Y bueno, llega por ahí Bauda con otra vez el espectro, mientras que Igorov va a tener que ejercer la defensa. Cuidado porque Bauda ahora sí que quiere encerrarlo del rival. Por ahí empieza a reparar los tanques. Menos mal que Igorov no está perdiendo ese rango. Por lo menos ese no está dejando que su rival siga avanzando. Ya por aquí un Goliath. Parece que Igorov ya se lo está valiendo. Menos mal que tiene por ahí preparadísimo su Goliath. Lo que significa que cualquier especie de estrategia aérea, Bauda, por lo menos, si no quiere invertir tantos minerales en esto, así como en la partida anterior, debería dejar de hacerlo. Están preparando el cloaking otra vez, Dios mío. Veremos si ahora funciona, ¿eh? Por otro lado, pues pensaría que hasta aquí ya está hecho. O sea, ya has fastidiado. Juegas un Terran de una base contra dos bases. Y esto debería ser partida para Bauda. Hasta ahí no está forzado en seguir avanzando. Con tal de que siga trayendo más tanques, con tal de que no pierdes espectro, porque es lo único que le da rango de visión aéreo al Terran de color rojo, está bien. Pero Bauda no debe hacer más que esto. De hecho, incluso pensaría que esto debe retroceder. El arco lo debe formar aquí, cosa que este shock point le funciona a favor a Bauda y no a Igorov. Cuidado porque Igorov está loquísimo, va a intentar salir por el Terran de color azul, avanza con los tanques, pierde por ahí la parte frontal. Ojito, porque si pierde los goleados significa que no hay nada contra el aire. No hay nada contra el aire, llega otro goleado de refuerzo, pero significa que si está haciendo goleados no está haciendo tanques. El Terran de color azul en problemas. Llega por ahí un SCV a melee. Cuidado. Lo juega en contra. Bauda, que se ha dejado ese tanque y lo pierde por el daño splash del otro tanque que tenía. Parece que Clowsing se termina justo a tiempo. Y ahora, ¿cómo te quedas, Igorov? Va a perder ese tanque. Dios mío, ¿qué tal trade de tanques de parte de ambos Terran? Pero yo creo que ya no justifica hacer más espectros. Lo puede hacer después, pero aún así es que Igorov va a tener mucho antiaire. Quizás debería estar intentando trabajar para poder quitarles a eBay, por cierto, su rival. Y de ahí Bauda apenas nada más vea que o se termina el scan o se termina una contra torreta, este espectro debe salir. Esto, si no, sacar el espectro cuando ya no quede mucha energía, que digamos. Rengo B, pero juego Surf Terra y ahí soy bajito. Habría que hacer la prueba, ¿eh? Habría que hacer la prueba porque tanto Valeris como Pancho Serge y también Anubis Destroy me han dicho: oye, soy bajito con mi Offrey y no sé qué, y terminan ganando torneos. Y luego el profe se ha llevado una mala impresión. Piensa que siempre traigo boosters a mi canal y no es así. Siempre les quiero dar una oportunidad porque cuando la Marrano Army VS la granjita, eso va a parecer a ese dibujo reintiguo del mundial de animalitos. Algunos Peruvians se acordarán XD. Corre, 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 corre. ¡Ah! Se va a aparecer ese dibujo reantiguo del mundial de animalitos. El mundial de animalitos. El mundial de animalitos, espérate. ¿No eran las olimpiadas? ¿No eran tipo plan olimpiadas el mundial? ¿No eran tipo olimpiadas? Y bueno, Bauda enviando refuerzos de civis. Aquí Bauda necesita sí o sí o un command center extra o una segunda fábrica. Aceptada. Gracias, Baltaquez. Gracias, Yeneques, por el filetote. Cuidado porque el Terran de color azul que sigue subiendo todo. La muchas copa gracias, Yeneques. Se llamaba. Muchas gracias, Yeneques. Paso lógico, ese sí que nada recuerdo, ¿eh? Lo siento, yo de muy niño no me drogaba. Y de joven tampoco, mucho menos de adulto. Bueno, cuidado porque ese espectro casi lo pierde. Necesita desactivar el cloaking. Ojito porque le matan a este otro tanque. Igorov, que parece que permite la defensa. Bauda, por otro lado, debería recuperar los puntos de energía de ese espectro y darle por ahí el Cloud. No sé por qué no le quita el Cloud. Está reparando. Dios mío, le acaba de matar por ahí el tanque Igorov. ¿Qué tal versus de trade entre Terran? Bauda, por otro lado, sigue en especie de Olin porque no tiene Command Center en la NAT. Por otro lado, Igorov se le van los minerales por las nubes. Quizás tenga que hacer un cambio con... Quizás tenga que hacer cambio con Vultures. O sea, el Goliath está bien porque es lo único contra espectro.
pero no necesitas tanto. Siempre y cuando no se vayan a melee contra los tanques del rival, necesitas solo 2, 3, mucho. Pero ahí necesitas tanques. O lo otro, un full vultures para colocar minas. Aunque esto va a llegar muy tarde. A ver si mantiene el plan, ojito, porque ahí está Bauda, que se va a melee, Gorov. Uy, pierde un tanque, va a perder el segundo indiscutiblemente. Lo pierde para hoy Bauda, pero Gorov se queda sin tanque. Si no es que Gorov ahora tenga muchos SCVs y mucho menos una base natural, y creo que esto podría ser empate, Esto podría ser empate. Cuidado, alternan de color rojo. Viene por ahí con el doble Spectre. Lo debe mantener lejos de la torreta. Ese tanque ya lo podría ir plantando algo de cerca de las fábricas, porque esto es lo suficientemente como para que cuando salgan las unidades de Gorov mueran por ahí prácticamente al instante. Y Gorov, que se la manda por ahí al ataque con los trabajadores, quiere rodear, pero no. Está por ahí retirándose el terno de color azul. Quería rodear al tanque, pero no lo consigue. Sale uno de refuerzo por parte de Gorov. Lo plantea en modo hacer, pero no dispara mucho, que digamos. Esos espectros han sido un fastidio. Minuto 10. Y ojito, este Terran no se va a ir al late game. Este Terran se va a ir hasta aquí ya nada más. Partida para Bauda. Ahora sí ha conseguido lo que ha querido. Ahora sí que está la diferencia de que es un Gorov a una sola base. Ahora sí que esta especie de contain sí que merece la pena. Los espectros un poco de extra porque ya había eBay, pero quieras o no, mantienen esa especie de daño contra los tanques de nuestro estimado Igorov. Así que GG. Y lo tenemos por ahí a Bauda empatando esto. Creo que es el primer empate. Bauda no está ramado, dice. Queremos ver nukes, maldita sea. Bauda malo. Lo dice malo porque es temible, es evil. Bueno, vamos por el empate entonces, muchachos, para este Terran. Por lo menos no está haciendo un Terran de 30 minutos ni demás. Así que vamos a disfrutar de la tercera partida. Y de esta forma veremos quién se enfrentará a Noobmaster en la siguiente ronda. Y ahora van a jugar el mapa de Vermeer. Hay mucho Mirror, ¿no? Ser, Terran, luego PvP, luego Ser. No hay mucho... Bueno, creo que está mitad, ¿no? 8 de estos... 8 de estos enfrentamientos. 4 son Mirror, me parece. 1, 2, 3, 4, sí. 5 incluso, ¿no? Y bueno, vamos, porque aquí hay empate, muchachos. Tenemos abajo a la derecha, tenemos a Igorov. Y arriba a la derecha tenemos a Bauda. Solo tengo 12 boss en TBT. 2 Lords en TBT. No sé si Bauda con eso está diciendo que se le han acabado las cartas y solo le queda entregársela al señor. Y a ver cómo le juega Igorov. Igorov, que yo creo que lo menos que va a querer es que le encierre nuevamente. A ver si la siguiente partida será lo mismo. Pues a ver, con spoiler. Pues no lo sé, la verdad, no sé. No sé de qué, cómo van las partidas. Lo que sí estoy seguro, muchachos, es que no olviden que hay DPL, hay la Deathway Pro League este fin de semana. ¡Ay! Ah, por cierto, buenas noticias. Ya me acaban de hablar de Alpha X. De hecho, ya me han pagado. Y esto significa que vamos a mantener los torneos de Alpha X en el canal. Así que vamos a tener 6 torneos que vienen por parte de Alpha X. Es una buena noticia con la que me he despertado hoy, muchachos. Así que estoy muy alegre, estoy muy contento porque Alpha X no se ha ido. Estamos, ojo, porque Bauda otra vez está con lo mismo. Con barraca, gas. Así es, Alpha X no nos deja, muchachos. Alpha X que no nos deja. Nos sigue patrocinando, grande Alpha X. Vamos a tener por ahí 6 torneos este mes. Así que vamos a tener 3 en low. Saludos, y otros 3 de fastest. Saludos, maestro. Muchos éxitos hoy jueves desde el trabajo. Jueves de los patas. ¿Cómo estamos? Los torneos de fastest serán siempre jueves XD. Donación aceptada. No, gracias por ahí, Dineques. Bueno, es así, ¿no? Ah, es el top 1, es el top 1. Gracias, Dianeke, gracias por ese top 1. Pues, Valerie, son 3 de los 6 torneos, de las 6 fechas. Los 3 primeros son de low y las otras 3 fechas restantes son de fastest. Así que no necesariamente tienen que ser jueves y demás, ¿vale? Vamos a ver. No necesariamente las otras 3 fechas tienen que ser así. Acá. Además, voy a reajustar las fechas. Por ahí vamos a empezar. Aquí lo podría mantener. Ahí ya lo vemos. Primero voy a cumplir con el legado de Deathfate. Y tenemos a Igorov con... Puede ser fábrica y expansión. Ha quitado 2 sobres del gas por parte de Bauda. Bauda, que otra vez podría ir a Lin. Olin Bombín por parte de Bauda. Igorov, que creo que Igorov fue el que vino ayer a mi stream y dijo: "Ay, yo tengo problemas para subir mis replays, que no sé qué". Y me dijo: "Deséame suerte". Bauda parece que otra vez jara la 973. La 973, eso es.
Y bueno, el... Ok, la no existe. Lo que vamos a tener es a un Igorov Meisho. Oye, mándame tus bendiciones. Y si es que pierdo, ya sabré por qué es, ¿no? Bendiciones de las que no caminan, por cierto, ¿eh? Hola, buenas, Alex JDK. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días. Ya más o menos me estoy aclimatando a castear por día, ¿eh? O sea, castear de día. Ahora tenemos a Bauda con Farika Machine Shop por parte del Terran de color azulón. Mientras que Igorov se va con Farika Machine Shop, pero podría luego intentar plantar su Command Center. Viene por acá el SB Igorov, que lo va a ver. No hay Command Center. Ya con esto se puede dar por bien servido. Bauda ha estado jugando constantemente a la misma Tech. Incluso le han pasado por interno. Le ha dicho, oye, contra Terran, solo tengo una dos Build Orders. Y ya he usado las dos en la primera y segunda partida. Bauda que se pone a construir por ahí su Star. Pero es un Star por luego de tanque. Así que otra vez va a venir a apretar por ahí el Terran de color azul. Mientras que Igorov, un poco más seguro con el Command Center en la parte superior en High Ground. Tenemos tanque a la defensa, doble marine, Rax elevada para poder defender y tener campo de visión. Hola amigos de StarCraft marranizado. ¿Cómo estamos, David? ¿Qué tal, yo? ¿Cómo estamos, hermano David? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, bro. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo amaneciendo hoy día? Juergues de patas, ¿eh? Oye, ¿qué tiempos hay los juergues de patas? ¿Qué tiempos aquellos? Y ahora tenemos modo asedio por aquí, modo asedio también por este otro lado. Aunque la de Bauda, la mejora de Bauda va a llegar mucho más antes. Ahí tiene que dejar tanque, ahí lo tiene que dejar. Lo pudo haber dejado acá y desde ahí atacas tranquilamente, pero no. Parece que se va a lanzar de manera frontal, si no es que el tanque lo va a colocar por aquí en modo asedio. Cuidado, cuidado, porque Bauda sí que lo sabe, tiene que retirar el tanque. Retíralo, Igorov, retíralo. Bien, comienza a atacar por ahí el bunker. Y bueno, ahí el terreno de color rojo toca la defensa, nada más. Y por otro lado, esperar nada más también al modo asedio. Saca los Marines, obviamente, porque si revienta el Bunker, los Marines luego también le puede caer el daño del bombazo. Bunker de refuerzo, la Rax que puede tanquear un poco más de daño. El Command Center que aún así se va a arriesgar Igorov a poder minar en la base natural. Esto es ventaja, quieres o no. Es ventaja en tener acceso a minerales. Bauda enviando por ahí su primer espectro. Va a sumar otra vez el Control Tower, el Terran de color azul. Control Tower que por lo menos en la partida anterior se demostró que no sirvió igual de mucho. Lo que más sirvió es el ataque del espectro. Eso más que sirvió. Qué exactitud para que el tanque esté ahí. Para que el Command Center venga y se plante sin problemas. Siempre me pasa que planta el tanque y me fastidio el aterrizaje del Command. Ahí el espectro debe trabajar, eso es, en fastidiar el Rax. Cuidado, ojito, porque se lanza por ahí. Bauda. Uf, cae el primer tanque de Igorov. Igorov que saca la defensa por un montón de trabajadores. La nena le repara Sao por ahí Bauda. Ojito, reparación contra reparación. Son dos contra uno. Cae indiscutiblemente el de Igorov. Minuto 6. Igorov en problemas. Sigue Odin Bombín por ahí Bauda. Cuidado, Igorov. Ojito, esto lo va a perder, ¿eh? Uf. La barraca la puede perder. Los trabajadores por ahí que se ocultan. No ha minado mucho que digamos de la base natural. Sigue avanzando por ahí Bauda. Tiene el tanque asedio en la parte superior en High Ground. A ver si lo puede reparar. Lo está intentando ocultar, pero no hay más unidades por tierra. Así que eso significa que automáticamente estos tres tanques van a matar al propio Igorov. Y pierde la partida Bauda, que avanza a la siguiente ronda. ¿Qué tal Olin, eh? ¿Cómo se mandan con los Olin? Por eso odio el Terran. Y bueno, Bauda, que pase Igorov, que me va a maldecir por las... Dios mío. Se grande amó. Bauda, orgulloso de la asquerosa granjita. Bauda que se manda con el 2-1 y que le gana Igorov. Y bueno, no habiendo más partidas en la oro. Ayer castigué una parte de la oro. El día de hoy con las demás partidas que quedaban pendientes porque tuvieron problemas para subir las replays. Solo me quedaría pendiente la de Kral versus Aguakep. Que eso la podemos transmitir pues otro día que ya no sea DSL. Ahora va a ser DSL. Así que bueno, buenardísimo. Vamos a tener entonces cambio de la DSL. A ver un segundo, porque esto hay que cambiarlo. Vamos a la DSL, muchachos. Vamos a la DSL. Por cierto, la plata, todavía creo que están jugando las partidas, ¿eh? Okay. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama StarCraft. Remasterizado. StarCraft Brood War. StarCraft Remaster. Brood War Remaster. Yo creo que StarCraft Remaster. Y consulta, subes los casteos a YouTube.
No lo estoy transmitiendo ahorita en YouTube. Quedamos con Deathfey en que él me iba a pasar su clave de transmisión para que yo lo transmita por su canal de YouTube y que de esa manera su canal se mantenga activo. Lo que pasa es que tenemos problemas para que me pueda compartir y que de esta forma no todos los días me tengan que enviar la clave y demás. Entonces ahí hay un poco el problema. Lo que voy a hacer es terminar el casteo, voy a descargarme el video en diferido y le voy a decir a Deathfey que lo suba a su canal. O si ya es mucha chamba, si es mucho trabajo, lo que voy a hacer es yo descargarme los videos y subirlos a mi canal de YouTube. Obviamente que no a mi nombre y obviamente que nada para mí. Lo que digo es porque se mantenga activo el canal de Deathfey, pero vamos, si tenemos problemas, pues solo me quedaría hacer eso, resubir el video para que se queden los videos en diferido, subirlo a mi canal de YouTube. Pero que sepan que con Deathfey pues estamos tratando de que sea de la otra manera, cosa que su canal se mantiene activo, ¿no? Y bueno, vamos por la DSL. Estoy buscando por acá algo. Vamos para la DSL. Esto que debería aparecer, eso es. Vamos para la DSL. Voy a cambiar los brackets un segundo. Vamos a cambiar los brackets. Esto acá. Y brackets, vale, hasta ahí tengo los brackets de la DSL, a ver ahí, hasta ahí. Acá vamos a ir, pues yo casteo en orden de arriba hacia abajo, Deathfey lo hacía en aleatorio, pero yo lo hago en orden de arriba hacia abajo, así que por ahí pueden saber más o menos en qué momento les va a tocar su partida, por si es que no se enteran. Ok, vamos a ir, si tenemos Caleb contra Trelio, luego Exploit Sobby, Goku contra Ivanoi, Gonzalo contra Ninja, Fernando Six versus Renzo, White versus Fenix, Squall versus Jair y finalmente Lobesto versus Seti. Si no tenemos alguna partida, pues se pasa ese y continuamos con la que le sigue, ok. A ver, vamos a ver si esto lo tengo por ahí. Vamos para la SSL. Ahorita el brackets, gracias hermoso Sai. Aprecienlo, solo como Sai, gracias Sai. Solo ahí el aprecio, ustedes no, ustedes son unos desgraciados. Vale, vamos por la DSL. Y tenemos por acá el primer versus. A ver, no, esta no es. Acá está, sí, ya está medio raro esto. Vale, vamos con el primer versus. A ver, esto acá es uno, tengo dos. Luego tengo el tercero. Vale, solo tengo tres versos de la DSL. Así que vamos a ver qué tanto demoramos en el caso hoy día. Y pues yendo de arriba hacia abajo, el verso que tengo disponible es el 3, que es Goku versus. Bueno, aquí está como Shaolin. Así que en el bracket está como Ivanoi. Pero será Shaolin. Y va a jugar, por lo visto, va a jugar con Random, de acuerdo a lo que lo tengo en los brackets. Así que vamos con esa primera partida y jugarán el mapa de Vermeer. Goku jugando contra Random, Creo que son pocas las veces que he visto a Goku jugando contra Random, por no decir que solo una o dos nomás. No he visto mucho jugar a Goku contra Random. Y pues Shaolin, que lo recuerdo de la CWCL, que es bastante pues innovador, si lo quieren ver así, porque tiene builds nada comunes. Y pues me agrada ver ese tipo de versus. Random, sí. Y bueno, vamos a porque arriba a la izquierda, ya para la DSL, tenemos arriba a la izquierda, tenemos a Goku versus el jugador abajo a la izquierda de Disturbmind, por cierto. Y ahora jugando con raza Protoss. Y le ha tocado Protoss ahora con Random Shaolin. Vamos, esto va a estar 0-0. Vamos a reiniciar. Vamos a poner Goku. Y aquí vamos a poner a Ivanox alias Flash Hileno. El Flash Gozu Random. Pues para jugar con Random hay que tenerlos bien puestos, Para jugar con Random y más contra Goku, un Terran de calibre que no llegó muy alto en la liga, en el torneo de leyendas. Pero hay que considerar que es uno de los mejores exponentes de StarCraft que tenemos en el Perú. Así que Goku es un jugadorazo dentro y fuera de las canchas. Y Shaolin, pues lo he dicho, jugador Random, que lo recuerdo de la CWSL. En la CWSL hizo cosas raras, de hecho jugó un Proto Serja, dos bases con River, una Fast River.
Luego creo que también jugó con Ser, con un Olin de Lynx. Nada, o sea, ahí un poco más de lo normal, pero jugando quizás más fuera de lo común, como uno te esperaría que fuese alguien random. Uno random, tú te esperas que juegue lo más estándar, porque pues el dominio de las tres razas con cada build distinta es muy difícil, y por ende se entiende que hay una de las tres razas que maneja mejor y que por ahí puede hacer cosas innovadoras, pero de las otras dos razas que las tienen off, debería jugar lo más estándar. Pero Shaolin no. Shaolin, hasta donde le he visto jugar, pues te tiene preparado mínimo dos builds de sorpresa por cada raza, y eso es muy difícil de controlar. Para jugar random, ya les digo, hay que tenerlos bien puestos. Así que bueno, Shaolin, que sale con un gas, aunque no está extrayendo mucho que digamos, lo ha dejado nada más 84. Y bueno, sale a plantar por ahí la segunda gateway, el jugador ahora Protoss, que por cierto no sale ni mucho menos al scout. Pasa la raza main de Ivanoix. Pues en principio, ojito, porque Goku por ahí fastidiando el gas. Ya he dicho, contra Goku, un Terran de su nivel, jugar estándar menos, ¿eh? La main de Shaolin, pues no sabría. Yo creo que va entre Protoss y Ser, porque va más que nada entre ellos. Los Protoss suelen jugar en off race con Ser, y los Ser suelen jugar en off con Protoss. No se estila jugar tanto con Terran, porque hay un cambio drástico de habilidades o de acciones que hay que invertir para que el Marine active Steam, para que el tanque ponga en modo asedio, para que el Vulture plante minas. Entonces son más de... requiere más APM efectivo en ese sentido. Mientras que siendo Protoss Ser al inicio, pues las unidades, y eso no me digan que no, las unidades, el Silo no tiene habilidad, el dragón no tiene habilidad, tiene mejora pero no tiene habilidad. Entonces no es lo mismo. Y por eso normalmente ves a Protoss cambiando a Ser, o Ser cambiando a Protoss. Eso es lo que pues estira a Ser. Goku, que le ha hecho esto de acá, que es un daño tremendo. Esto de acá me lo voy a aprender, ¿eh? Esto de acá me lo voy a aprender. Si viene un Protoss, me roba el gas, yo voy y le planto un supply ahí en toda la cara. En toda la cara. Y bueno, sale por ahí el dragón. Cuidado, que ha visto en la llegada de su SCV del Terran, así que lo puede esperar por acá en rampa en hot position. Por la parte de arriba, ojito, Shaolin un poco se adentró contra el bunker, pero no termina por perder felizmente ese dragón. Se acerca el SCV, lo quiere atrapar Shaolin, felizmente lo consigue, aunque creo que Goku ha conseguido la información. Hola, en la base natural del jugador Preto por acá. ¿Cómo estamos ahí, Ariana Alaska? Es una buenísima idea, eso es, Kral. Oye, Kral, no tengo tu partida de la oro, A ver si me la puedes enviar, pero ya hoy día no creo que pase nada de oro, ya estamos en la DCCL. No tengo tu partida de la oro, Solo sirves el pylon, claro. Si, de hecho, si lo tuviera acá, ahí de hecho es más fastidioso construirlo, porque siempre van a estar saliendo ondas. Y de todas formas es algo que, si puedes conseguir hacerlo, mucho mejor, ¿no? Entre todas las que tienes, estás haciendo por ahí el macro, estás haciendo más trabajadores, darte cuenta que pues no tiene el pilón y puedes plantar un supply para fregarle el gas al Protoss. Hay que hacerlo lo más rápido, pues hay que pensar rápido, eso sí, hay que pensar muy rápido. Él debió, Dios mío, encima se lanzan con spoiler. Oye, tenemos que poner, le voy a decir a Defe que quizás una de las mejores cosas que podemos hacer en agregar las normas, las reglas, es agregar que no debe haber spoiler. Ya te vale, desgraciado. Menos mal que no lo voy a castear hoy día, así que fácil me voy a olvidar para el día en que lo castee, si es que lo casteo, porque ya ni ánimos tengo ahora. Eres un desgraciado. Cuidado porque Shaolin se manda a melee. No he visto mucho por ahí la defensa por parte de Goku. Goku que saca a los trabajadores, quiere rodear. Ojito, que tiene que reparar el bonko, 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 bonko. Shaolin, sabiendo esto, podría adentrarse, no necesariamente matar al bunker por ahí. Si es que se está entregando ahí a melee, está perdiendo el primer dragón. Se ha mandado muy, muy, muy de cara contra la defensa de un Goku que consigue reparar y mantiene por ahí la defensa. No spoiler, muchas gracias, eso es, apoyen la idea. Shaolin ya haciendo cosas raras, como le dije, no es alguien que te juegue estándar, a diferencia de otros protos. En lugar de mantener una tercera cercana para defenderla, o mucho menos mantener el transfer, porque el transfer hasta allá va a llegar mañana, planta la base a la una. Y bueno, Goku, si es que le encuentra, claro está, se va a demorar algo que digamos. Mientras tanto tenemos doble fábrica con Machine Show, el jugador de Terran jugando un poto más seguro, sabiendo ahora que es Protoss. Y también pues el match que se da muy bien por ahí a Goku. Cae por ahí ese dragón un poco de gratis Shaolin. Doble Comsat Station por parte del jugador de Terran.
Tiene también por ahí un supply pot para completar la barricada y que no le pase la invasión de dragón de hace un momento ya. Y bueno, tenemos triple Nexus con doble Gateway más Robo Facility. Me imagino que se jugarán con Observers. Aunque Shaolin, ya les digo, juega raro, así que con ver una River así de rapidísima, pues mucha sorpresa no me daría. De hecho está jugando con Citadel ahora, que eso viene bien para el Silo de Speed. Pero quiero ver River siendo Shaolin, a ver, no, Observatorio será. ¿Qué pasa por ahí, Teleboy? Oye, las portadas finales, ¿cómo las has pensado? Era básicamente lo único que yo hacía, las portadas de la final, o sea, donde están los versos de tal contra tal, esas portadas, esas imágenes. ¿O cuál? Como en la SL creí que no habías pasado la oro. No, yo voy en orden. Es bronce, plata, oro y DSL. Así, en ese orden de días va a haber. Voy a ver si arranco todos los lunes o podría ser que me espero hasta el martes, cosa que terminen de subir replays y les doy un poco más de chance. Ya voy a ver. Pasa que a veces me puedo pasar de muy buena gente y quizás van a abusar de eso. Así. Todavía. Primero quiero aclimatarme a castear de día. Yo normalmente casteo de noche y pues castear de día sí es un poco pesadito. Solo que hoy me he despertado con muy buenos ánimos. Hoy día estoy muy de buenas porque Alpha X nos sigue patrocinando. Alpha X sigue poniendo por ahí su... ¿Qué versión no tengo por ahí? Ojito, se había desaparecido Alpha X, ¿eh? Nos sigue patrocinando Alpha X, así que estoy muy de buenas hoy día, ¿vale? En donde salen todos los jugadores con las manos cruzadas y la gráfica de los campeones. Ah, eso sí, claro, eso sí. Eso sí voy a necesitar. No sé si me puedes conseguir esto, porque el mío se ve feísimo, pero... Teleboy, no sé si me puedes conseguir esto, los logos, solo esto, es solo esto. De la DSL, de la bronce, plata, oro, de todos. Si me puedes conseguir este logo, de acá, sí. Esto, y el fondo, el background, todo lo que tenga Deathfame. Ahora te explico, si no más rato te explico, una vez que termine el cast, para que no se confunda, ¿vale? Bueno, Shaolin con base por aquí, base por allá. Dragons también jugando muy, pero muy económico. A 4 bases, salvo Snow. Mientras que, pues, Goku saliendo un poco tímido por ahí. Finalmente matando a los Observers del Protoss. Y bueno, por otro lado, no me espero que vaya a tardar en poder plantar por ahí su tercera. El jugador Terran tiene lo suficiente como para plantar su Command Center. Irse al ataque de esta de primera mano ahí así va a ser un poco complicado porque no sabes a lo que va jugando de momento el Protoss. Has visto un poco de lo que tiene por ahí de frente. Pero convengamos que a la derecha no sabe absolutamente nada por ahí Goku. Como Terran no te lo esperas. Como Terran únicamente pienso que okay, el Protoss va a ir con ambas click. Tiene una base, va a tener su tercera por ahí. Pero no imaginas que tenga 4 bases de primera salvo Snow. Si le viste en el drive me parece. Ahí está molesta la interna. Sí, ahí vemos. Mao Shaolin. El poder de Disturbing Mind, el poder de Disturbing Mind, poder de DM. Viene por ahí el Terran, cuidado que Goku, ojito, porque pese a que esté en low ground, no es que existan muchos dragones de refuerzo por parte de Shaolin. Shaolin tampoco estaba muy en high ground, que digamos. Retrocede por ahí el Protoss, el Terran que sigue avanzando. Cuidado porque no hay tercera por parte de Goku, la está demorando mucho. Parece que va a apostar bastante por este tipo de ataque. Debería, yo creo, ya necesita sí o sí la tercera, minuto 10, Se va a mandar el ataque, acaba de mandar un scan frontal para saber si el Protoss estaba por ahí o no. Y bueno, avanzando en grupos. Grupo de tanque Goliath por la izquierda, Vultures por la derecha para poder flanquear en caso de que vengan los hilos desde un lateral. Mientras, bueno, Shaolin que va a explotar esto económicamente. No podrá tener los gases, no necesita urgentemente gas porque igual el dragón no consume mucho. Minerales es lo que necesita porque está manteniendo producción de 2, 3, 6, 9 gateways al minuto 10 y medio. De hecho ya podría llegar sobrado al 200-200 si es que claro, no le mataran unidades. Pero bueno, ahí va a venir Goku. Vamos, no hay tercera, me sigue preocupando porque no hay tercera por parte de Kokun. Y bueno, Shaolin lo mantiene por ahí de fuera. Qué rapidísimo reponen los protos por ahí las unidades cuando están trabajando con 4 gates. Se nota con 4 bases, con 4 nexus. Se nota claramente que aquí ya Goku debe estar pensando... Hay algo raro, ¿cómo puede tener tanta masa si le he matado una muy buena cantidad por ahí? Ojito porque casi se lanza por ahí a melee. La Vulture que mantiene por ahí la defensa para que los Seals no lleguen. Buen scan, mata por ahí el Observer y tiene lo preciso Goku. Solo tiene 4 Goliaths, no necesita más. Pero me sigue causando un poco de molestia que no haya tercera por parte del Protoss. Buena ubicación de tanques porque de esta manera los dragons por acá no pueden enganchar de manera diagonal. Cuidado que a Goku se están yendo las unidades por la izquierda, que significa que necesitan los Vultures por ese lateral.
Pero por este otro lado, Shaolin le va a hacer una especie de pinzas. Shaolin se manda al ataque, ojito. Menos mal que no hay minas que le puedan jugar en contra, pero le van a enganchar tranquilamente por ahí los tanques. Saco con cuidado por ahí las minas, los quiere atraer por ahí los tanques, pero no lo consigue, lamentablemente. Y solo tiene 5 tanques Shaolin, que va para el ataque Terran de Goku. Ojito que el Saiyajin acaba de caer, por lo menos en ese primer ataque. Qué buena distribución de unidades, Qué buena distribución de unidades por parte de Shaolin. Cuidado. ¡Oh, Dios! ¡Esa mina! ¡Esa mina! ¡Wow! ¡Ojito! Ahí sí ya compensa, pero Dios mío, ahí a Shaolin, ¿qué ha pasado? 5 celos se han ido a Yur. La vértebra, por decirlo. Y bueno, ahora sí Goku sí puede defender. Hace rato con tantísimos celos, quizás no, pero ahora sí. Esa mina heroica, esa mina. Ha matado 4 celos, quizás 4 y medio. El otro la ha debido dejar a medias. Y bueno, pese a todo esto, igual Shaolin mantiene por ahí el macro. Mientras que mantenga la producción, estas 4 Nexus se nota un montón de diferencia. Cuidado que viene Vulture desde la derecha, tiene la mejora del daño +1 por ahí. Shaolin también con la mejora, no se queda atrás por ahí el jugador Protoss. El Terran que viene, escautea, y esto ya está muy raro, que no exista tercera y que tenga tremenda cantidad de producción en Gateways. Goku va a tener que buscar, uy, bueno, Goku va a tener que buscar por ahí otros lugares, otros lares. Y bueno, como dice por ahí nuestro estimado Tony Bryan, o bueno, Raven, el tema es, claro, podrá tener tantísimo APM y todo lo que quieras, pero los hilos no lo está jugando como debería. Creo que eso es lo que le falta, enviar de uno en uno a los hilos y no enviarlos en grupo, no enviarlos a todos juntos, porque la mina pues hace daño splash y no hace cualquier daño, es que hace 125 de daño. Parece que Goku se da cuenta que a la derecha hay una base ninja por parte de Shaolin. Abajo derecha mantiene la ubicación de las minas para que en caso de que el Protoss quiera expandirse por ahí, pues no lo consiga. Minuto 13, Goku recién va a poder plantar por ahí su tercera, o recién la va a terminar cerca del minuto 13 y medio aproximadamente. En claro, una producción y era un push con 5 Farkas y doble Machine Shot. Lo que me sigue preocupando es el acceso económico que tiene por ahí el Terran. El Terran ya tiene 3 bases, mientras que el Protoss ya no es que tan solo tenga 4, es que esta es una base principal. La base de la 1 es una base principal. Y ahí hay 10 campos de minerales, a diferencia de las expansiones naturales por otro lado. Así que esta base vale un poco más, a diferencia de las otras. Y lo peor de todo es que Goku todavía no se entera de que hay esa base, a la 1. Y bueno, cuidado porque el Protoss avanza, se come alguna que otra mina. Menos mal que tiene los Observers por ahí delante. Y bueno, a diferencia de otros Protoss, pese a que tiene Observer con mejora de velocidad, no se le está yendo los Observers muy delante, o por lo menos no lo está pagando mal. Hay veces que el Observer lo mandas muy adelante. ¿Qué está haciendo esta Shuttle? A veces que el Observer se te va muy adelante y terminas por perderlo. Y es una F, te quedas sin detección y es una F. ¿Qué está haciendo esta Shuttle? Cuidado, Goku la ha visto, pero no está haciendo absolutamente nada. Cuidado que llega la Shuttle por ahí. Llega. Dropea el primero, dropea el segundo, doble Dark Templar. Cae finalmente por ahí la Shuttle. Está empezando a hacer un montón de desastre. Cuidado que Goku se le han ido los tanques por acá. Quiere mantener por acá la defensa, pero se están yendo los tanques. Ojito, la partida está un poco rara. Shaolin que lo va a emboscar. Ojito que los tanques no están muy bien plantados, que digamos recién los planta por ahí. Parece una muy buena ubicación así, y además porque Shaolin no tenía muchos hilos para alcanzar a melear los tanques. Y tiene que desaparecer ese fastidio de doble Dark Templar. No le han hecho más que conseguir fastidiarle el Control Tower. Y bueno, es una estructura, pero esa estructura es la que necesitas para construir vessels. Y en este caso para el Terran. Así que mucho cuidado por ahí Goku. Menos mal que avanza, no ha perdido todos los tanques ahí en el centro del mapa. Tiene 8 tanques, cuidado que el Protoss avanza con 9 Zealots. Está casi a melee, los Vulture que deberían reforzar por ahí. Ojito, Goku, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va Goku? Está perdiendo los tanques nada más porque sí. Mientras que el Protoss está avanzando por la parte de arriba, se están yendo por acá los tanques al Terran. Por la parte de arriba avanzando Shaolin. Cuidado, el Observer se le está yendo muy adelante, esto es lo que les decía. Con la mejora de velocidad puede suceder constantemente eso. Y bueno, tenemos una especie de trade. El Protoss comienza a apretar desde la parte de arriba con mejora del daño +2. Hay un montón de minas, aunque con estos tanques creo que podría defender. Mientras que por la parte inferior Shaolin que tiene problemas porque tiene un montón de unidades Terran por ahí para poder fastidiarle la base natural y comprometer también las Gateways desde Long Run. Cuidado porque ese Dark Templar está matando a placer y el Terran no está enviando mucho scan, que digamos planta todos los tanques. Ojito que podría jugarlo en contra del daño splash. Por la parte de arriba, los Drown consiguen matarle por ahí el Command Center al Terran, pero luego de esto no mucho más. Mientras que el Terran, aparte de matar de este Nexus, le va a conseguir matar quizás todas las Gateway a Shaolin. Shaolin tiene demasiados problemas con ese ingreso Terran. Por la parte de arriba, cesado el ataque, el Protoss que se retira, pero tiene que bajar netamente a defender. Este Nexus creo que va a caer indiscutiblemente, vamos, está fuera abajo. Intentará jugar con un árbitro que va a llegar mañana, hermano. Cuidado porque Shaolin va perdiendo unidades por ahí el centro del mapa.
Goku que vuelve a replantar, necesita replantar. Eso es el Command Center de la tercera, enviando más unidades de refuerzo por la parte superior. Shaolin intentando cortar camino de refuerzo, pero no lo creo. Goku está enviando muchas unidades con mejora de 1-1. Y lo suficiente como para poder evitar que esos dragones le casen por ahí las unidades al propio Terra. Ojito que está dropeando. No es un Silas Bombing, es un DT Bombing. DT Bombing. Oh, Dios, va a caer 1, 2, 3 tanques. DT Bombing, señores. Los vuelve a subir el jugador a Proto. Buena estrategia, buena estrategia, buena estrategia. Por otro lado, los dragones terminan por caer. Sin embargo, hay que considerar que ha habido una gran baja de unidades de refuerzo por parte del Terra. Lo que significa que con estos 4 tanques podría parar todavía el ataque. El jugador Protoss tiene Silas con Speed. Ojito que salir sería algo peligroso. Hay minas por ahí. Manda rápidamente el scan. Lo vuelve a elevar. Buena Shaolin. Buena Shaolin. Buena Shaolin. Ese es un buen Dark Templar. El Terran que retrocede. Goku que retrocede. Goku que se retira. Cuidado por ese dragón. Lo manda a la guerra. Y cae finalmente. Dios mío. Goku que sabe que ha hecho daño a la economía de la natural. Y es hora de empezar a atacar la base. La ha podido ver por ahí. Goku si hubiera subido un poco. Hubiera visto el transfer. Dark Templar para poder fastidiar la tercera de Goku, pero esa tercera que, pues vamos. Ojo a la mina, ojo a la mina, ojo a la mina, ojo a la mina, la mina, la... no, casi. Esa mina, esa mina. Casi, voy a explotar un montón de trabajadores de Goku, Y esa tercera es la que tiene un montón de obreros, porque ahora es su base principal, en la principal ya no tiene nada. Cuidado por la parte de la derecha, Shaolin jugando un poco más ahí a los Yugox. Jugando con bastantes Dark Templars, a diferencia de muchos otros protos. Por otro lado, el Terra mantiene la cuarta por de izquierda. Es una cuarta que le va a venir fenomenal. Mientras que Shaolin tendrá que jugar más a lo defensivo. Porque perder Buenos esa... Buenos días, Yusubi, hola. Perder esta base sería muy malo. ¿Qué tal por ahí, Maracuyá? Emi, ¿cómo estamos? Buenos días. Luego tiene visión de la base ninja. Todavía no sabe que está... Todavía no sabe que hay un montón por más de economía que hay que matar. Bueno, si lo sabe, tiene que empezar a atacar. Creo que va a trabajar de uno en uno. Le va a quitar esta base y luego va a subir a matar de esto otro. Porque si ya tiene recorrido de camino por acá, pues es que vamos, lo sabe. Y bueno, Shaolin retomando ese Nexus. Quizás para poder tomar otra expa tenga que comprar esta otra. Así que bueno, Nexus que cae por parte de Shaolin. Shaolin en problemas. La economía ya no es la misma. El flujo económico de ingresos de minerales y gas ya está empezando a reducirse. Y esta base tampoco es que le quede mucho que digamos. Hace rato la había comprado a Shaolin y ya empieza a quedarse sin muchos minerales que digamos. Igual el Proto lo quiere enganchar desde la parte de arriba. Viene por ahí con la mejora del árbitro. Esperemos que tenga el Stasis Field. Esperemos que tenga el Stasis para congelar los tanques y la vida por ahí a Goku. Y bueno, Goku que mantiene divididos por ahí los tanques. Esperemos que de esta forma evite un Stasis demasiado fuerte. Aquí el Stasis está clarísimo. Aunque Shaolin parece que no lo manda. Una de dos, o no tiene Stasis o no merece la pena por ahí lanzar el Stasis. Que energía tiene de sobra. Gracias por ahí, Emi. Muchas gracias por ese Tetris Love. Y bueno, el Terran que sigue mandando más y más y más scan. El Protoss que se retira, se echa para atrás. Shaolin que empieza a quedarse sin muchos minerales que digamos. Aún así tengo que reconocer que 137 de Puebla con, pues, es las bases que mantiene todavía con vida. El Protoss todavía podría hacer algo de daño. Cuidado que se mantiene, se manda ataque, defensa y matrix. Stasis contra ese BC, lo ojito que está perdiendo. ¡No! Se ha congelado su propio detector por ahí, Shaolin. Terrible. Pero aún así mantiene el ataque por la parte de arriba. Llevarse el command center debería ser lo propio. Cuidado que la torre le está fascinando por ahí. El árbitro. La detección, si la quiere quitar, necesita matar por ahí la torreta. Pero no lo consigue. El Terran que sigue defendiendo. El Terran que mantiene la defensa. Lleva por ahí el command center. Casi llevan por ahí el CC. Pero Shaolin no lo consigue. Le matan por el árbitro. A Shaolin no le está funcionando absolutamente nada por ahí el Protoss. El Terran que mantiene indiscutiblemente su tercera. Y le acaba de fastidiar todo por ahí al Protoss. Vamos, tienen que replantar esta base, pero hasta que suceda esto, estos obreros van a quedar atrapados arriba a la derecha. Si en la mínima que lo saque, como transfer o como envío hasta esta base, le va a pasar mal. Y Goku ya tiene cuarta, tiene un montón de ecos, 57 trabajadores con mejora de 2-2. Vessel incluido en caso de que pues haya camuflaje por parte de los árbitros del Protoss. Y además contra estos Dark Templar que están siendo un real fastidio. Ya, el Vessel se le ha quedado por ahí a Cocoon, se le ha quedado por el Vessel por la izquierda. Y bueno, esta base que, al igual que la base de las 3 en punto, va a caer, se lanza por el scan, aunque ya llegaba el Vessel por ahí. Y bueno, el Protoss que ya está en decaída, vamos, está en caída. Shaolin que está en caída, buena. Pues la verdad que tengo que reconocer una eco de los dioses, una eco al estilo Snow. Solo le faltaba defender como Snow, claro está.
aquí en lugar de dar Templars, me hubiera gustado mucho que juegue con... Ojito que llega el transporte, llega el Shaolin Airlines. Me hubiera gustado mucho más que juegue, pues, así como el Snow en lugar de árbitros, porque los árbitros demoran mucho en salir. También las mejoras cuestan bastante gas. Y quizás en lugar de eso hubiera jugado con High Templars. Porque con los Dark Templars le estaba funcionando muy bien. Estaba consiguiendo parar los tanques y todo esto. Y solo faltaría quizás High Templars para matar o a los Vultures o para matar por ahí los tanques que ya estén posicionados y demás. Pero irse por árbitros es buena medida. Jugar con árbitros es buena medida. La situación es que no es que la economía la tenga ya muy bien, que digamos, ¿no? Ahora la tiene pues en total decaída. El Protoss que va a perder ese Nexus. Y bueno, el Terran por otro lado, incluso podría salir a tomar la base de las 12 con tranquilidad por ahí Cocoon. El Protoss por otro lado tal parece que quiere tomar el dominio abajo a la derecha, lo que significa que Goku pues va a tener que seguir trabajando como Don Barredora, seguir quitándole bases por ahí. Va a tener que seguir quitando esas bases, esta, incluso esta otra, si es que por A o B consigue alcanzar a ver que hay una base abajo a la derecha. Si es que Shaolin en la planta, pues indiscutiblemente atacaría ahí. Atacar a la economía es atacar a la yugular, Goku que lo sabe. Y bueno, Shaolin que va a buscar el enfrentamiento 3 contra el Terran. Cuidado porque los hilos los siguen mandando muy juntos. Y bueno, las minas no es que sean siempre efectivas, solo que es que Shaolin no está dividiendo por ahí los silots. Tiene que mandar de uno en uno en lugares distintos para barrer con las minas. El Terran que tiene una barbaridad de Vultures con mejora de 3-2. Por ahí el Protoss que tiene solo daño al más 3, no tiene armadura. Se manda por ahí el Arconte un poco ahí a lo Kamikaze. No consigue mucho más que decir hola y luego adiós. Ya por acá la Shadow la ha transportado casi efectivamente a todos los trabajadores. Casi, porque igual ha habido caída en la base de la una. Pero aún así, esta base ya tiene una muy buena cantidad de proofs, lo que significa que va a minar de manera efectiva. Situación es que pues no tiene una cuarta, mientras que Goku ya va plantando su quinta base. Y esta debería ser partida para Goku, indiscutiblemente debería ser partida para el Terran. Para el Protoss, por otro lado, es que ya ni por números, chat. Tiene solo 30 trabajadores, 120 de Pobla, mientras que Goku tiene 60, le está duplicando en obreros. Y en Pobla, pues ya está a punto de alcanzar y rozar el 200-200. Buena partida, la verdad que arriesgado Shaolin el querer tomar tantísima expa, sabiendo que Goku puede jugarte agresivo. Y no es que te juegue un modo agresivo normal, te juega agresivo con micro y con buenas minas. Así que Shaolin en la siguiente partida le tocará quizás Protoss y tendría que cambiar de estrategia. O netamente le tocará otra raza y pues vamos a ver que, pues, a ver si le juega con Terran, si le juega con Xur. Pero con Protoss de momento lo he intentado, ha jugado muy económico. Pero el Terran Goku que ya tiene ese glorioso 200-200 no está jugando con mucho Goliath. De hecho solo tiene estos dos y no le he visto más, creo. Ya los restantes son torretas. Y no está jugando con mucho antiaire. Creo que sabe que pues, Shaolin el poder del antiaire no lo tiene muy bien ahora, sino es que el poder solo por tierra. Y bueno, Goku que sí se permite pelear ese enfrentamiento. Goku que sí va a poder plantar por ahí. Creo que ni siquiera plantando tanque, solo así con el Muff y ya está. Solo con el Muff y ya está. Y bueno, esta partida para el Terran creo que ya está. Shaolin que lo tiene que marcar. Llegan por ahí los refuerzos de árbitros, a ver si consiguen congelar una muy buena cantidad de tanques. Aunque para pelear 120 contra 190 Terran hay que estar locazo. Tener 3-3 de mejoras en todo y el Terran solo 2-2 a lo mejor, pero 120 es que son 80 de diferencia de poda que está ganando por ahí Goku. Cuidado, ese veces se lo deja de gratis el jugador Terran, mandando scans por donde quiera avanzar por ahí el Protoss. También tiene visión por la parte inferior y demás. Y bueno, con que Goku no pierda toda esta masa, es que es creo imposible perder toda la masa del 200-200 contra tan solo 120 o 130 de Puebla Protoss. A no ser de que no ataque, ¿no? Comienza ahí el avance por parte de Goku en el centro del mapa. Cuidado que el Protoss lo va a intentar encerrar, pero como verán son muchas unidades. Cuidado, TMP, aunque consigue arrojarlo de Stacy Fee de último momento. No son muchos tanques, no le quedan pocas unidades por ahí al Terran. De hecho tiene muchas más. Mientras que al Protoss se le está desplomando todo, se queda con 80 nada más. Y ese doble EMP, el segundo que no llegó a tiempo, es menos mal que el primero, así que sí. Y termina por perder gran masa por ahí. El Protoss creo que ha perdido más que el Terran, de hecho. Avanza por la derecha por ahí el árbitro, que todavía no tiene los puntos de energía suficiente porque debían arrojar el EMP. Las unidades se mantienen con el camuflaje, pero el Terran tiene por acá el Vessel, el Vessel. Cuidado por ahí el Vessel. Cuidado por ahí el Vessel, planta alguno que otro tanque por ahí Goku, lo preciso, plantando tanques desde atrás. Lo preciso es que no planta todos los tanques de Chichi por parte de Shaolin. Partida de Goku, partidón,
1-0 ganando por el Terran. Y el representante de Superman, Shaolin, que cae en el primer enfrentamiento. Y bueno, la DCCL que no decepciona. Vamos, porque esto es 1-0 a favor de Goku. Y Shaolin, que a ver si le toca otra vez Protoso. Quizás le vaya a tener que jugar de otra manera. Goku está imparable. Con tremendísima eco que ha conseguido por ahí el Protoss. El Terran ha salido muy bien librado. Complicaciones porque la tercera se demoró un poco. Pero aún así lo tradió muy bien por la NAT. Y todo el daño que le consiguió hacer en la base al Protoss. Así que bueno, Goku ganando esto 1-0. A ver si se actualiza esta faena. Vamos a darle clic otra vez. Actualizar, ¡pam! Ahí debería estar. Ahí está Goku 1-0. Vale, esto acá. Acá vamos por la siguiente partida 1-0. Recuerden que todo es al mejor de 3. Jugarán en el siguiente mapa Neo Arcanoid. Neo Arcanoid, a saber cuál es el destino de esta segunda partida. Depende si es empate por parte de Shaolin o si tenemos el 2-0 por parte de Goku. Empezamos con la música Terran. Bien, Monardo, me gusta. Y tenemos ahora abajo a la izquierda de color azulón. Tenemos a Goku con la raza de los Terran. Y a Shaolin que... ay, Dios mío. Abajo a la derecha, cerca a la vertebra. Cerca a las 5 en punto, Shaolin con Terran. Dios mío. Bueno, acá nos vamos a quedar hasta mañana, chat. Goku ganando esto 1-0. Shaolin que le ha tocado Terran. Y en Neo Arcanoid todavía a su máquina. Bueno, vamos a darle esto un poquito al por 2 en el Early, en el TBT. No hay mucho. Ya ni siquiera porque proxy ni nada. Es que es Neo Arcanoid, todo está cerrado. Así que el Early lo podemos tener. El Early lo podemos tener al por 2. A no ser de que Shaolin quiera hacer algo raro. Aunque lo dudo, igual es que ni siquiera para poder salir a plantar un proxy Farika en el centro. O una fábrica al lado de la base del rival. Nada, el Neo Arcanoid está totalmente cerrado. Y aseguro 100% que este Early Terran va a ser demasiado extenso si no lo pasamos al por 2. Y bueno, no se olviden que tenemos la DPL el fin de semana en el canal de DF. A partir de la 1 de la tarde hora Perú. Creo que son sábados y domingos ahora. Porque está en ronda de 16. En fase de grupos de ronda de 16. Y esto, eso no se lo pueden perder. Recuerden que aún así, cualquier apoyo hasta el último día de casteo de Deathfade, todo apoyo viene bien y ayuda muchísimo. Y bueno, Goku trabajando en esto, es que esto va a tener que ser forzadísimo a ley. No creo pensar cómo sería un TBT en Early. Aquí. La DPL, fines de semana. Hace este fin de semana ha sido viernes, sábado y domingo. Y ahora toca, como es ronda 16 en fase de grupos, es sábado y domingo netamente. La DPL, que ahí está jugando Bonnie, está, si no me equivoco, está jugando The Walter, alguien sabe, no, eso no me acuerdo, ¿no? Está jugando Squall. Y está jugando también Goku, si no me equivoco. Vamos, lo podemos ver. Porque este Early de Terran va a demorar, pero la vida del señor, Sé que Deathfade no suele poner la DCCL al por 2, pero esto siendo un Neo Arcanoid, pues vamos, segurísimo. A ver, la DPL, la DPL. Vale, en la DPL tienen jugadores como por ejemplo Bonnie, Madiño, Ouya, Cruza, DeWalter, Jiren, Boa, Deska, Siki, Terror, Thousand, Squall, Hou, Seti Boy, DMX y NBA. De hecho, solo hay 3 Terran. Qué desgracia, Dios mío. Buen día, Grandio. Buen día, ¿qué pasa por ahí, Mondragots? ¿Qué pasa, Mondri? Y bueno, Focus contra los Crisálidas. Esto ya de cajón. Muchas gracias por ahí, Mondra. Muchas gracias por ese Bravo. Focus también contra las Crisálidas por acá. Ya les dije, este Terran en Early no iba a pasar nada. Es que ya me lo sé. Y bueno, como les digo, Deathfade podría no pasar la DCCL al por 2, pero creo que esto justifica y amerita, porque necesitamos castear más partidas también. Puros protos internos, dice, eso es. La DPL tiene muchos protos, y tiene a DeWalter, tiene a Bonetta, tiene a Six Amy Close, el mejor ser del mundo, fuera, obviamente, y no incluido coreanos.
De hecho, Shaolin ha bajado la barraca y ha dejado un Marine acá, Dios mío. Y bueno, Cocoon por otro lado, Command Center, Command Center, torreta, torreta, torreta. Esto que tira, que van a ir por cruzar la batalla, aunque no. Goku que va a romper por el centro del mapa, mientras que Shaolin por otro lado jugando lo más económico posible con Vulture, 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 tanque, Vulture. Por acá Shaolin también que se anima a salir. Ojito, podríamos tener un poco más de desarrollo de la partida. Tal parece que Goku quiere llegar lo más antes posible por aquí a poder encerrar al rival. A ver si empieza a romper por aquí Goku. Eso es. Por acá Shaolin que va a salir. No olviden que aquí hay otra muralla, así que aquí también hay que romper. Ah, no, aquí no había. Dios mío, me estoy confundido. Era esta de acá. Cuidado, lo va a ver por ahí. Lo ha visto, lo ha visto. Goku que lo ha visto, justo ha lanzado por el scan. Además que tiene live bait de detección. Gracias, Krang, gracias por esos 1000 de maná. A ver si le dices a... O tú directamente, no es necesario que tu rival mande las replays. Tú también puedes mandarlas, desgraciado. Así que bueno, lo digo para que no se queden sin cast de su partida, Y bueno, avanza Shaolin con Vultures en tanqueo, aunque sus tanques no están avanzando. Así que F por parte de Shaolin. Que normalmente esto se estila hacer de esta manera. No, no, los tanques no deben estar plantados. Mandas los Vultures de carnada, avanzas con tus tanques y ganas terreno. Porque el TBT es así, es ganar netamente terreno. Ya estamos al minuto 8.40. Cuidado que empiezan a llegar los Goliath. Lo que significa que Goku tiene que retirar la eBay antes de que la quiera perder. Y bueno, esto está haciendo pues a cara de Terran contra Terran. Si acá tenemos cruceros de batalla, no me sorprendería, la verdad. Hubo un torneo de StarCraft que no sé si fue nivel ASL. Porque para aquel entonces creo que era Neo Arcane, pero hace años cuando esto se miraba así. Donde se fueron a puros cruceros de batalla y la partida duró algo de 40-50 minutos. Así que si esto dura así, cuidado por ahí la... la eBay. Manda por ahí los Marines de tanqueo, de visión nada más. Y bueno, lo dicho, el... Con tal de... Si esto llega a más de 30 minutos, no me sorprendería, la verdad. Y bueno, tenemos más upgrades por acá. Esperemos que se sume el daño más uno lo más antes posible. Rompiendo lentamente por ahí Shaolin. Aunque la entrada o la salida principal debería ser por la izquierda, lo que más cerca tira al rival. Y bueno, no sé si Shaolin se haya percatado, pero por acá podría ya empezar a romper. Si rompe por aquí, podría intentar llegar a la base del rival. Porque él tiene este ángulo, mientras que Goku solo tiene esto de acá. Y Shaolin para entrar a la base del rival solo tiene que romper esto. Pero parece que no se da cuenta. Ah, parece que sí. Está, viene, va a plantar esto. Shaolin termina de romper arriba a la derecha. Va a tomar un command center por acá. Ojito porque ahí ya son 4 bases contra tan solo las 3 que tiene por ahí Cocoon. Goku va a ir rompiendo, eso es. Se va rompiendo los generadores de energía. También Goku por la parte de arriba. Vamos, ahora están en modo Ralph el destructor, Ralph el demoledor. Vamos a darle un poco más al por 2. Parece que se van a pelear por el centro del mapa, por la parte inferior, avanzando Shaolin, que no está dejando más que solo 4 tanques, mientras que Goku ha dejado 6. Así que bueno, veremos quién toma por ahí. Ahí está, lanza finalmente el scan. Ojito que se dividen los tanques. No lo ha jugado muy bien, que digamos, porque Goku tiene mejor arco y de hecho a Shaolin lo están reduciendo por montones. Viene más unidades de refuerzo por parte del Terran de color rojo. Cuidado Goku, porque justo por ahí le alcanza a matar. Y esto que Shaolin tiene la IB acá, Solo que Goku pues está mandando buenos scans por ahí. Y bueno, tenemos otro Command Center. Tal parece que Goku quiere subir a la parte de las 11 en punto, tomar ese territorio. De hecho, está listando un dropship para esto, para llevar un trabajador. Bueno, para llevar unidades, reventar esos crisálidas. Aunque por tierra también está rompiendo por ahí el Terra de color azul. Están rompiendo Shaolin, que ya se hace con la base de arriba a la derecha, pero ahí recién empieza la construcción. Y bueno, el Terra de color rojo es el que trae por ahí la dropship. Goku que está rompiendo todo por la parte de arriba. Se empiezan a limpiar el mapa de Neo Arcanoid. Y bueno, Shaolin debería mandar también scans para saber por dónde se mueve por ahí el Terran rival. Y que no le pase esto, que no lo termine por encerrar un Goku. Y que finalmente le termine por ganar netamente por tener un mejor arco. Ojito por la izquierda, hay un Marine ahí medio fastidiando al Command Center de nuestro amigo Goku. Goku que va a subir con las más unidades de refuerzo para poder liberar ese espacio. Cuidado que solo tiene 2 tanques por acá, lo desaparece instantáneamente por ahí Goku. Vamos a bajar de las revoluciones porque parece que Shaolin podría fastidiar mucho más con este dropsito. ¡Oh! Cuidado ese par de tanques. Y bueno, Goku que no sabe que algo hermoso está gestando por acá. Vamos a tener bombas nucleares, chat.
Vamos a tener bombazos, vamos a tener bombazos. Que de hecho de aquí hasta el Ghost. Vamos a tener bombazos. Se va listando por ahí el camuflaje para el Ghost. Ojito que se acaba de desembarcar ese tanque. Y de ahí tiene muy buena distancia para pegarle al Goliath. Pum, pam, fuera abajo. Dios mío lo que se está gestando. Dios mío lo que se va preparando este TBT con bombas nucleares. Le está haciendo también la mejora al implante ocular para que el Ghost tenga mejor rango. Dios mío, esto, Shalin está loquísimo. Por eso le dije, es un random que te juega, pero lo más random posible. Y Goku, que le podrían estar tumbando todo sin darse cuenta, Por ahí los templos que van a caer. Ese bombazo, ese bombazo. Si lo lleva desde aquí y lo trae, dale al command center por parte de Goku. Se va a dar cuenta de ese Ghost. Ya más o menos lo debería saber. Shaolin, cuidado porque aquí tenía cuatro tanques, tenía más, de hecho les le han quitado alguno que otro. Rompiendo esta muralla, por ahí Goku avanzando fervientemente por la parte derecha, muy cerca de lo que vendría a ser su segunda o tercera base de Shaolin. Por la izquierda, creo que se ha dado cuenta del Ghost, creo que no lo ha ocultado muy bien que digamos. Sigue atacando por ahí el Ghost, aunque lo van a matar, Dios mío. Shaolin, no, lo oculta Goku, que se lo ve, nos quita esa posibilidad de un bombazo en claro, aunque... King no quita que pueda construir otra barraca, o si no es que esta otra la lleva a un lugar seguro y finalmente aterrizarle y pues tener otro Ghost. Está mandando scan por todo lado. Ojito porque aquí se sabe que están las unidades del rival. Shaolin que también debería empezar a barrer con scans para saber por dónde está avanzando Goku, aparte de esta zona. También saber si por la izquierda se puede mandar. Ojito que acaba de romper esto, Shaolin que puede avanzar por aquí. Empezaría a reventarle una base a Goku. Goku que tiene que regresar. Ojito porque Shaolin va a traer por acá este dropship. Veremos si también esa barraca consigue hacer otro Ghost extra. Sería espectacular porque ya la bomba nuclear está preparada. Solo falta el Ghost nada más. Y está reventando esto. Mejora de 1-1 para Shaolin. Mejora de 0-0 para Goku. Goku que se está demorando un poco con la mejora. Pero parece que llegan daño más uno. Y ahora el blindaje que va a demorar un poquito. Pero finalmente va a llegar. Doble tanque dropeado, bien ahí por parte de Shaolin, ganando terreno, está fastidiando esta base a Goku. Goku que tiene casi 200 de pola, pero Shaolin con 144 está fastidiándole. Se ha quedado en su supply blow, mucho cuidado Shaolin. En este punto en la partida donde ya todo se empieza a plantar de dos en dos los supplies, no es para nada bueno, no es para nada bueno quedarse tanto tiempo en supply. Tenemos 6 fábricas versus 2, 3, 4, 6, 7 fábricas por parte de Shaolin. Cuidado que por la parte de arriba empieza a penetrar Goku. Y parece que no hay mucha defensa que digamos por parte de Terra de color rojo. Viene la unidad por la izquierda, pero finalmente termina por detectarlos a tiempo. Goku que tiene los tanques plantados mucho más antes y esto se permite derribar las unidades arriba a la derecha. Ojito que Goku quería plantar ese command, pero Shaolin le empieza a ganar el territorio. Aunque indiscutiblemente si le quita esto, la verdad que ya está llegando a la zona de las fábricas. Y que le mate a fábricas a Shaolin sería ya demasiada ventaja que podría ganar Goku. Ojito porque tenemos este drop por la parte central. Shaolin bastante fastidioso, usando muy bien el mapa. Este es usar muy bien el mapa. Los goleas que no alcanzan a matar esos tanques. Están demasiados problemas. Tenemos una transición a espectros por parte de Goku. Está haciendo espectros ahora. Por la derecha le va a quitar este command center. Aunque el principal es este porque tiene el silo nuclear. No vamos a ver el silo nuclear, creo. No vamos a ver la bomba nuclear, chat. Parece que no. Shaolin que sigue fastidiándole la base. Por ahí Goku tenemos una especie de trade base por base. Aunque creyera que esto le va a jugar mucho mejor a Shaolin, porque él tiene esta otra base y tiene estas otras dos arriba a la derecha muy disponibles, mientras que Goku podrá tener esta base. Pero que de aquí no van a salir los obreros. Estos obreros van a morir ahí. Goku que tiene 76 trabajadores y sigue haciendo obreros. Ya dejen de hacer obreros. Dios mío, qué desgracia. Son 6 tanques por acá. Había un espectro. Va a barrer con los tanques, aunque va a demorar un año. Pero el espectro que sí va a poder pegar, a diferencia de Shaolin, que no tiene nada antiaire por ahí. Tendrá que traer alguno que otro Goliath. Sigue fastidiando con estos 6 tanques. Y como le dije, indiscutiblemente estos trabajadores iban a caer. Cuidado, le está fastidiando también el Star por alterna de color azul. Qué partidón. Avanza Goku por la parte de arriba a la derecha, apuntando a la base. Apuntando a la base de la 1. Shaolin que tiene doble torreta por ahí, doble command center. Más obreros para alterna de color rojo. Más para Goku también. Se está gestando, se está entrenando un Ghost. Uf. Creo que Shaolin la quiere lanzar porque la quiere lanzar, Shaolin la quiere lanzar porque sí. Porque sí, porque puede. Ojito ese par de tanques. Le quieren anular el command center a Goku por la parte de arriba a la izquierda. Y bueno, Goku tiene que salvar ese CC. No sé por qué no lo salva.
llevado, dijeron que hay una torreta. Este Command Center está muertísimo, entonces. Está muertísimo. Siguen cayendo por ahí los bombazos. Bombazos por a diestra y siniestra. Por acá parece que Goku le han plantado un jaque, porque por aquí no puede plantar el Command Center. Estos tanques se lo van a impedir. Pegando por ahí la torreta arriba a la derecha este Command Center, que Goku lo va a perder indiscutiblemente. Y bueno, ya tenemos ese Ghost. Y preparadísima la bomba nuclear. Tiene implante ocular. Tiene también la mejora del cloaking. Y bueno, a ver si tenemos un bombazo nuclear. Y a ver si tenemos una muy buena Nuclear Launch Detected. Aunque lo tengo en coreano, así que no va a sonar tal cual. Cuidado que vienen los espectros. Ojito por las dropships de Shaolin que hay por ahí. Parece que no la ha visto, Por un pixel no la ha visto. Por un pixel no ha visto por ahí el movimiento de los espectros. Si no es que la Shadow, o bueno, la Shadow, perdón, el dropship. Vienen por ahí los espectros. Van a barrer con el tanque. Y de gratis por ahí hay una dropship, así que lo puede barrer. Ojito ahorita que quiere llevar el Ghost, pero. Con estos espectros protegiendo ahí por aire, dudo mucho que lo va a hacer, por ahí Shaolin lo va a hacer, va a llevar ese dropship. Ojito que las espectros están en cacería. Cuidado que parece que, oh no, otra vez se lo cancelan a Shaolin. Goku que lo está cancelando sin querer, porque bueno, igual no sabe que hay un espectro por ahí, hay un ghost dentro de ese dropship, pero lo está cancelando a duras penas. Y Shaolin que está en demasiados problemas. Aún así, avanzar no es tan fácil. Se podrá tener el 200-200 con buenas mejoras, aunque todavía le falta el 2-2 o el 2-1. Pero no es fácil avanzar, porque estos templos siguen siendo un fastidio. Porque quieras o no, si rompes solo uno y avanzas por ahí, es un shock point. Necesitas romper los dos, ojito, porque ojo. Podría ser una bomba nuclear defensiva. Cuidado, lo va a dejar en ese para que no puedan pasar por las unidades. No la voy a dejar ahí. No, justo se lo matan, Dios mío. Quería sacar al Ghost, sí, Goku. Goku que se percata de esto. Lanza justo por ahí un scan a buen tiempo. Tenemos arco, buen arco de tanques. Y como dije, si no rompes el segundo templo, esto funciona como un choke point brutal. Y por ahí, si Goku quiere avanzar, necesita romper el segundo templo. Shaolin que va jugando pues un poco por el centro del mapa, juntando más unidades por ahí. Mejora de 2-1 por parte del Terra de color rojo. Y por parte de Goku, con mejoras de 1-1 todavía. Porque no olviden que le ha hecho la mejora de sus espectros. Le ha hecho la mejora del daño más 1 para los Greats. Para ir otra vez con el Ghost. Ahí. Romper eso con un bomba nuclear podría ser, Parece que no. Shaolin se lo lleva. ¿Dónde querrá mandar la bomba nuclear? Ojito por el centro del mapa. La va a mandar acá, Ojito, porque Goku ha escuchado la bomba nuclear. Justo lanza el scan por la derecha, el scan por la parte de arriba. Justo lo detecta, no cae la bomba nuclear. Shaolin aún así lo usa como distracción. Empieza a partir el centro del mapa. Cuidado por ahí los SCVs, están muy de cerca. Goku que pone en riesgo por ahí sus trabajadores. Parece que lanza el bombazo, pero los SCVs que no caen. El Terran de color azul perdiendo el control del centro del mapa. De confiar netamente en lo que vaya a pasar por aquí. Goku que avanza y termina por detectar por ahí a esa base que se encuentra por la derecha. Shaolin reforzando el centro del mapa. Enfrentamiento de TBT a muerte. A pura cara de perro. Vamos a meterla por el 2 en lo que van por ahí. Pues a ver si tenemos una bomba nuclear de extra o no. No lo creo ya. A ver si alguien quiere lanzarse a full ataque. Parece que Shaolin toma más el centro del mapa, pero está perdiendo alguna que otra unidad porque está estirando esto como un chicle. Cuidado por la izquierda, por ahí está Goku. Lo espera detrás de la barricada, lo empieza a reventar. Shaolin perdiendo por ahí unidades. Y bueno, aquí ya me pensaría que estén jugando con... Aquí ya me pensaría que deberían estar jugando con... O con más drop. O jugando ya netamente a una transición con full espectros. Shaolin que va a intentar otra vez el tema del Ghost, a ver si funciona, ¿no? Aunque no creo, la verdad. Ya por ahí goleadas para poder defender a los tanques de Shaolin. Los espectros que escapan indiscutiblemente, porque pese a que tengan mejoras o tengan blindaje, el golead siempre va a pegar. Pega más 8, o sea, pega 28 de daño esta bestia. Así que no, cuidado por esas unidades de refuerzo. Goku que las intercepta muy bien. El Ghost, veremos si tiene futuro o no, porque hasta el momento solo están cayendo los Ghosts. Intentó lanzar la bomba nuclear aún así. Y como ya el silo ha sido lanzado hace un momento, la bomba nuclear, ya no tiene bomba nuclear disponible. Ya no tiene el silo cargado por el terreno de color rojo. Y bueno, Goku sumando más y más fábricas. Y me imagino que con toda esa eco será hora de sacrificar trabajadores, porque como ya hay menos bases, no amerita tener tantos trabajadores. Estarían siendo
pues no estarían siendo utilizados o pues ya no te servirían de manera efectiva, que digamos. Se empieza a romper los templos por la parte de arriba. Goku, que tiene triple tanque, lo está esperando al rival ahí en caso de que quiera ingresar. Otra vez el Ghost, ¿eh? Pero si no hay bomba nuclear, tú. La va a tener que lanzar en otra, en otro lado. La va a tener que lanzar en otra ubicación. No creyera que ahí vaya a ser lo mismo, ¿eh? Intentar una vez está bien, pero ya dos, tres veces en el mismo lugar creo que ya es... Se puede predecir, ¿no? Se siguen lanzando más y más y más scans. Por ahí lanza scans sobre la base de Shaolin. Goku que toma reconocimiento. Mientras que Shaolin, pues, le está yendo un poco el tema del scan. De hecho, lo tiene muy resguardado. Lo usa netamente cuando quiere avanzar, pero debería usarlo antes, como para prever por dónde viene Goku. Que, por cierto, no tenemos una gran masa del Terran de color azul, ¿eh? Tiene totalmente, las unidades las tiene totalmente divididas, ¿eh? Ojo, porque tenemos el Physic Lash. Podría ser un switch a crucero de batalla. Vamos, un TBT a crucero de batalla en Neo Arcanoid. Clásico, un clásico, un clásico. Se está haciendo la mejora del Yamato, ya no digo más, ¿eh? Tenemos mejora del cañón Yamato por parte de Cocoon. A triple por acá, otros dos más, tiene un 5 en total por ahí el terno de color azul. A muy buena Econ que le falta el gas. Aquí dos obreros más al gas, aquí creo que tiene los tres respectivos. Vamos a tener la bomba nuclear, un momento que... ¡No! Justo por ahí lanzó el scan. Goku que lo sabe, ¿eh? Adiós al Ghost, adiós a las esperanzas. Otro intento de bomba nuclear. Esto ya no es posible, ¿eh? Esto es inviable. No puede lanzar ya más bombas nucleares. Además porque cuesta, o sea, la bomba nuclear creo que cuesta 300-300 o 300-200. Cuesta, y además hacer la bomba nuclear no tan solo cuesta recursos, sino cuesta también, creo que son 8 de suministros. Es, vamos, es una cantidad absurda. Ya una vez está bien, pero ya creo que es la cuarta vez que Shaolin lo intentó. Y contra un Terran del calibre como Goku, pues lo dudo, dudo que funcione. Y bueno, barre por la parte inferior, Shaolin que se quita este contain para quitarse esto otro. Podría ser SCV Bombing, pero las dropships creo que no han sobrevivido ninguna. Al menos usa el scan, Dios mío, Shaolin. Y bueno, tenemos más espectros por parte del jugador Terran de color rojo, de color azul, perdón, Goku. Que por cierto, tiene un montón de energía. Aquí puede estar con camuflaje hasta mañana. Shaolin que lo va a volver a intentar. Pero ya no le queda mucho para hacer un bombazo nuclear. Quizás, y ya al fin y al cabo, si tenemos Ghost, quizás ya lo mejor sería jugar con Lockdown. Pero igual eso demora. Es la mejora, igual llega mañana. Pero si igual tienes Ghost, pues hay que intentarlo, ¿no? Igual la economía está por las nubes, tienen 3k de mineral y gas. Goku por ahí liberando población para hacer luego crucero de batalla. Transición a Battle Cruiser Operational. Y bueno, a saber si es que sacrifica espectros o si manda unidades de tierra para pues liberar más población. Que creyera que no, porque eso es lo que tiene a raya Shaolin. Quizás sería pues mandar espectros, ¿no? Mandarlos a pues ahí a carta acabada, liberar población netamente. Vamos a meter al por 2. Avanzando Shaolin por la derecha, mientras que por la izquierda Goku ya empieza a hacer los cruceros de batalla. Shaolin que lo va a volver a intentar otra vez. Empieza a liberar estos espacios para que los SCV tengan mejor transición, mejor lugar de llegada. Shaolin que se empieza a juntar por esta zona, y esto significa que Goku va a tener que reforzar este lugar. Si no es que también la parte de arriba, que parece que sí, la tiene con 6 tanques por ahí muy bien reforzadísimo. Mejora de 2-1 para Goku, mejora de 3-1 para Shaolin. Y bueno, a ver si se cansa de hacer por ahí bombas nucleares Shaolin. Que lance una bomba nuclear, ya no importa desde acá o desde aquí abajo, podría lanzarla acá. La bomba nuclear tiene un buen rango, un buen ratio de lanzamiento, así que se van barriendo por ahí el mapa. Goku que quiere saber por dónde está el rival. Por ahí acaba de lanzar full scan, scan, scan. Mueve finalmente este grupo de tanques. Planta por ahí otros dos. Parece que quiere reventar por la parte inferior. Tendría que romper estos templos netamente. Y bueno, Shaolin llegando al último para defensa. A ver si se puede o no. Porque la verdad está ajustando mucho. Y Goku tiene
un montón y en diferencia de minerales y población. Tenemos más Starport. Bastantes cruceros de batalla ya. Y a diferencia de Shaolin, Shaolin que tiene Starport también, pero no tiene el Control Tower. Y no sé si tenga también ahí el Physics Labs. Tiene por acá otro Science Facility. Lo otro sería elevar este, plantarlo por otro lado. Y mucho más, pero parece que no lo va a hacer. Goku que se le alista para poder avanzar por la parte inferior. Cuidado, por ahí las unidades están avanzando. Shaolin que no tiene estos cuatro tanques plantados. Ahí Goku podría seguir avanzando. Shaolin que se adelanta. Bueno, acá le plantan un par de tanques, pero bueno, de más está, porque son dos tanques y hay espectro por parte de Goku y se lo deshace al instante. Ojito porque acá avanza el terno de color azul. A Shaolin que le acaban de abrir la puerta por ahí. Lo sé si es que quieren jugar en contra el Dino Splash, pero no lo consigue. Shaolin que viene con unidad de refuerzo para poder parar este tipo de ataque. Aunque no hay mucho, la verdad, no hay mucho por donde puedas... No hay mucho por donde pueda rascar ahí, la verdad. No hay ya muchos trabajadores, tampoco hay muchos... Tampoco hay estructuras importantes, solo una fábrica extra y ya está. Y bueno, Goku liberando por ahí el espacio, se va a llevar por ahí la torre. Tiene mejora de 3-2 para las mejoras aéreas, esto es mucho. Cuidado que llega por ahí Shaolin. Se van a comer los espectros de Goku. Goku que no puede, por lo menos en números, lo va a perder por ahí. Retrocede el terreno de color azul, ahí menos mal que había una torretita. Mata uno de espectro, se queda con dos netamente el Shaolin, haciendo una transición con puro espectro, aunque... Ahí parece que va a plantar el Physics Labs, Shaolin. Pero muy tarde, me parece, ya Goku tiene 10 cruceros de batalla, tiene mejora de 3-2 incluida. Y por parte de Shaolin podrá tener espectros y todo demás, pero con mejoras de solo el daño al más uno. Así que ya no tan solo por números, sino que por mejoras va ganando Goku. Lo va a intentar el Terran de color rojo. Pero a saber a dónde lo vas a intentar. A las fábricas, a las fábricas me parece buena idea. A las fábricas. Un poquito, doble bomba nuclear por parte de Shaolin. Tenía un segundo silo nuclear. Cae la primera, va a caer la segunda. Pero no ha caído ningún ejército, solo ha tumbado Supply Depots. Y contra esto, ¿cómo le hace Shaolin para parar esto? ¿Cómo le hace Shaolin para parar esto? Tremendísimo cruce de batalla con 3-2 de mejora. Tiene 5 de blindaje en total. Lo que significa que el espectro, en lugar de pegarle 22, le está pegando 17 nada más puntos de daño. Por ahí, cuidado, que tampoco es que los tiene que matar. Cuidado, Goku, está perdiendo los cruces de batalla. Un scan, eso es scan. De 2, 3 disparos nada más, un chicote. Adiós a esos espectros que no aguantan nada. Y es que el crucero de pantalla pega 34 puntos de daño. Podría el... Ahí manda... Dios mío. El Go se mantiene por acá. Está camufladísimo. Shaolin, a ver si lo quiere volver a intentar, aunque lo dudo. Ya mejor no lo dudo. Ya me espero todo de Shaolin. Ha intentado no sé cuántas veces por ahí el... Ha intentado no sé cuántas veces ya el bombazo. Finalmente le sale en dos, pero... A Goku que le da igual, la verdad. Tiene que lanzar el scan. Está, se deshace del espectro. El cruceo de batalla le da igual, por sea aire o sea tierra, porque pues pega y de todas formas contra tierra que contra aire. Así que van avanzando por el Terran de color azul. Le podría quitar esta que es la zona con más economía que tiene por ahí Shaolin. Parece que quiere avanzar por la parte central. Saludos, del mapa. Saludos, Tanque y Humberto. Saludos, ¿qué pasa, CB187? Hincha Globos, ¿cómo estamos? Por la parte de arriba, cuidado que están los SCVs. Yamatazo contra Valkyrie Prepare. Justo sale para una crucera de batalla por parte de Shaolin y se lo acaban de devorar con todas las de la ley. Viene por acá un Ghost, pero el Kamehameha, la onda vital que lo sabe. Por ahí, ojito que tendría que mandar algo. Si ahí están los cruceros de batalla, tienen que mandarlos. Está en toda la detección, le está diciendo, mírame, ahí estoy. Por arriba a la derecha, manda los espectros para defensa, pero no lo consigue. Otros más espectros con el clocking. Cuidado por ahí, ese Yamatazo consigue tumbar uno, dos cruces de batalla fuera abajo. Shaolin perdiendo el enfrentamiento por aire. Y esto debería ser GG. Shaolin lo va a intentar rascar por último. Por acá una barraca para poder bloquear, pero mucho más, mucho menos. El Terra de color azul que lo va ganando, tiene tanques a la defensa, así que esa base de momento queda impenetrable. Lanza un lockdown ya, por lo que no tiene lockdown, ¿no? No tiene lockdown. Cae finalmente por ahí ese Ghost. Y bueno, partidón, pero Goku que se lo va a llevar. Creo que este GG ya hace rato. Y bueno, el Terran de color azul que se la lleva Goku, que va a ganar esto 2-0 porque Shaolin...
Diría que por ahí lo puede pelear, pero es que miremos nada más las mejoras. Tiene 3-3 por acá Goku. Esos cruceros de batallas, pero son unas ballenas, son unos titanes. Mientras que Shaolin podrá también tener crucero de batalla, pero solo tiene daño más 2 y no tiene blindaje. Así que solo 3 de blindaje para los 34 puntos de daño, o sea que pega 31. Y ya no tan solo esto, tiene también Yamato. Podría usar Yamato contra los cruceros de batalla del rival. Y finalmente reventarlo, dejarlo prácticamente en nada. Goku que tiene un montón de mineral y gas, que de hecho debería estar haciendo más crucero de batalla por ahí Goku. Se está dejando un poco el macro, no está produciendo por ahí el terra de color azul. Está concentrado netamente en este avance. Cuidado por ahí los cruceros de batalla, un poco arriesgados. Podría perder uno que tiene full puntos de energía. Intenta retroceder, Yamatazo finalmente contra la cara de Shaolin. Ojito que pierde el primero, pierde el segundo. Otro crucero de batalla menos, se carga el propio Shaolin. Parece que no lo cancelaba por ahí. Escuchó el Yamato, pero no, se lanzó el último. Y ahí Goku se está dejando el macro, ¿eh? Goku no está produciendo. Parece que se lanza por ahí tanque, golea tanque. Es que pasa que reponer más crucero de batalla es tardadísimo. Eso tarda pero un montón. Que el cloaking. Cuidado. Le acaban de reventar todos los cruceros de batalla a Goku. Goku que está pero con 130 APM. Se va cansando, Se está quitando por ahí el modo Super Saiyajin. Y Shaolin que consigue la defensa. No sé cómo, pero al fin y al cabo con Spectros y Cloak ha sido, parece que, la clave. Pero por minerales no va muy bien, que digamos. Parece que va a retomar este Command Center. Brutales los Yamatazos de parte de Goku, que le paran el ataque. Shaolin que busca el empate, pero está muy complicado en economía y también en mejoras. Goku que empieza a crecer. Shaolin que vuelve a intentar el bombazo nuclear. Vamos a tener bomba nuclear nuevamente, a ver si funciona o no. Aunque no veo que tenga un Ghost disponible, tendría que empezar a entrenar uno. El Terran de color rojo. Intentar la bomba nuclear es mucho, Tengo mejora de 3-1 por parte de Goku. Ojito que se olvida el blindaje por tierra, pero le da igual a Goku. El Terran de color rojo que tiene un cambio con full espectro. Se van lanzando scan por todo lado. Tenemos barrido por todo lado. Por acá el scan que detecta por ahí finalmente los tanques que no tienen nada contra el aire. Hay uno que otro Goliath, pero ya considerando que son espectros con daño más 2 y que son un total de 9 contra un Goliath, sí pueden pelear. Contra el crucero de batalla tal vez, A ver. Parece que se lanza, sigue sumando más espectros por ahí Shaolin. Y Goku lo que tiene que hacer es combinar con Goliath, aunque sigue sumando más crucero de batalla. Bueno, puede hacer de todo, tiene una economía brutal. Nomás le falta el tema del gas. Por ahí le falta nomás el tema del gas. Quizás tenga que retomar este gas, que es el que le queda más cerca y disponible. Y por parte de Shaolin, complicadísimo, complicadísimo para nuestro amigo Shaolin. Por ahí más supply depots. Parece que pues finalmente Goku se había notado que le han tumbado estos supplies. Y bueno, avanza el Terran de color azul por la parte inferior con 38 trabajadores más. Es que esta es la forma del TBT donde se llega al punto de liberar población, liberar números, sacrificando trabajadores. Porque el Shaolin trabaja con esos 11 espectros por la parte superior. A Goku que le da igual, es un supply depot. Además tiene alguna que otra torreta. Se permite la defensa, retrocede Shaolin. El Terran de color azul avanzando con un total de 11 cruceros de batalla. Es una brutalidad. Por otro lado, Shaolin trabajando con el lockdown. Ahí el tanque por abajo. Lockdown por parte del Terran de color rojo. Va a trabajar con Ghost más Lockdown, que no tenemos muchos Ghosts que digamos. El Terran de color rojo que tiene un antiaéreo muy fuerte. Pero no olvidemos que Goku también tiene un por tierra. Tiene muchísimo. Mira por acá los espectros. Activa el scan. Ojito que barren rápidamente contra el primer crucero de batalla. Pero rápidamente caen los espectros de Shaolin. Minuto 42. ¿Qué pasa por ahí, Lolito? No sé a quién estás mencionando. No lo voy a decir para no fastidiarle el nombre a nadie. Pero no sé a quién te refieres. Si lo dices por un tal Lolito, Lolito todavía no juega, Lolito. Pregunta por él mismo y pues todavía no ha jugado. Y además estamos en la DSL. Estamos en la DSL. Y se siguen mandando más y más y más scans. Parece que Goku quiere abrir la puerta por la parte de arriba netamente. Y como solo hay tanques aquí, o Yamatos o ya dejas el crucero de batalla. Es que aguanta, es una bestia. Aguanta 6 de daño. Y ya la torreta no estaría pegando 20. Estaría pegando pues solo 14. Y bueno, cuidado, porque Goku está loquísimo. Se va a lanzar con todo, el terreno de color azul. Una combinación ya no espectro tanque, sino es crucero de batalla tanque. Qué combinación más bestia. Este es un montón de economía, El Terran de color rojo que no puede parar el ataque, no puede tener acceso. Minuto 43, Goku.
que está a punto de ganar la partida. Vamos a meterlo otra vez al por 2. Viene a poner unidades de refuerzo, pero pues se lo deshace al instante. Shaolin, que también quiere enfrentar con crucero de batalla, pero pues son muy pocos, la verdad. Quizás su esperanza sea el antiaéreo, que es con Goliath. Cuanto mucho, esa sería la esperanza. La situación es que Goku no solo está trayendo el crucero de batalla, sino que está jugando también con tanques. Y los tanques desaparecen casi al instante. Por ahí a los Goliaths. Tenemos alguno que otro Ghost que se van entrenando por ahí. De cara también con Vessel, que podríamos tener EMP, quemarles la energía por ahí a los cruceros de batalla. Sería espectacular. Llega por ahí un Ghost. Veremos si lanza una bomba nuclear defensiva. Y de esta forma evitar que Goku pues no pueda avanzar con esta. Sería un espectacular. Pese a que la bomba nuclear no termina de matar al crucero de batalla, sí que le hace un montón de daño. ¿Qué hace por ahí? ¿Qué hace por ahí? Avanza con todo, Goku. Avanza con todo, avanza con todo. Avanza con Tokio, minuto 45. El Terran de color rojo no sabe dónde lanzar la bomba nuclear. Está muy cerca por ahí de las torretas. Goku, que tiene está apostando todo por este ataque. Y Shaolin no tiene mucho más. Esa bomba nuclear es más obvia. Vamos a decir que entre comillas pasa desapercibida, ¿no? Por ahí, bombazo, bombazo, bombazo. Bomba, 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 bomba. En una zona donde no hace absolutamente nada. Esa bomba nuclear ha sido más engañosa que cuando en tu currículum pones trabajo bajo presión, ¿no? Trabajo mejor bajo presión. Eso ha sido más engañoso que eso incluso. Se le acaba la energía incluso. Ese go está más obvio. Ya por acá otro. No creo que tenga otra bomba nuclear disponible. A ver, no, acá sí que tiene una. Qué desgraciado. Tiene una bomba nuclear por ahí. El Ghost que se regresa no sabe por dónde avanzar. Los tanques de Goku que siguen reventando esto. Los cruceros de batalla que incluso le están robando minerales. Ya no digo más, ¿eh? Le están robando minerales por ahí Goku. El Terran de color rojo está acorraladísimo. Está atrapadísimo. Quizás una bomba nuclear aquí ya haría un intento. Un último intento, pero... vamos, está perdido. Son 200 contra 140. Hay una gran diferencia en upgrades. Y la combinación parece que lo van a lanzar ahí. Lo debería lanzar. Cuidado que se va muy a la izquierda, muy a la izquierda, muy a la izquierda. Por el tanque dispara afuera, abajo ese Ghost. Demonios. No se lanza por esa bomba nuclear. Segundo intento para Shaolin. Una bomba nuclear contra el ejército Goku. Te lo está pidiendo a gritos, Shaolin. Te lo está pidiendo a gritos. ¿Sabes cómo intentaría quizás mandar una bomba nuclear debajo de los cruceros de batalla? Eso quizás sería la última. Pero bueno, el Terran de color rojo que lo empiezan a reducir. Minuto 47, son 9 cruceros de batalla contra los 11 de parte de Goku. Por ahí vamos, una bomba nuclear, una bomba nuclear defensiva, una bomba nuclear defensiva, una bomba nuclear. ¡Wow! Pierde el primero, pierde el segundo. Dole Yamatazo quiere arrojar la bomba nuclear desde la parte de arriba. Nos vemos por ahí, pero 79... le siguen quitando por ahí más ojito. Cómo divide. Buena clonación de Yamato por parte de Terra de color rojo. Cuidado, podría ser la esperanza para Shaolin. ¿Dónde está lanzando la bomba nuclear? ¿Dónde está lanzando? ¿Dónde está lanzando? ¿Dónde está lanzando? ¿Dónde está lanzando? Retrocede, retrocede. Los tanques. Bueno, Goku le quedan los cruceros de batalla. Los tanques que revientan, Dios mío. Ahora sí podría jugar bueno con cruceros con Goliath. Pero no tiene Goliath por ahí Shaolin. No tiene Goliath. Terran de color rojo que se va de esta zona, se va de esta área. Decide dejar a los Goliaths a punta de pelear. Shield, bueno. También el Defensive Matrix hace magia, pero no mucho. Yamatazo. Pero Goku que sale a minuto 48. Qué lady, Dios mío. Ya Goku, esta es partidísima. Esa bomba nuclear lo era todo. Quizás si tan solo le hubieran lanzado un poco más abajo, le hubiera lastimado el crucero de batalla a Goku. Una mínima de esperanza, aunque la economía no lo es nada a favor para Shaolin. Partidón de Terran. Hemos tenido bombas nucleares. Por lo menos ha habido risas para Shaolin y Goku, que va a ganar esto 2 a 0 indiscutiblemente. Este es un trámite para Shaolin. Vamos a meterle al por 2 porque ya no hay mucho que ver. Esto porque también tenemos otros dos Best of 3 que castear. Además, nos queda media horita nomás. Caen por ahí los SCVs. Esto ya está hecho. Opciones para Shaolin. Ninguna, chat. Ninguna. Está haciendo Horacio Gómez Bolaños, el programa número 1 de televisión humorística. El Shaolin. Bueno, lo intentó, la verdad. La primera partida creo que estuvo mejor peleada. Se pudo tener un resultado un poco más favorable para Shaolin, por no decir que hubiera ganado la partida. Porque tenía la Echo como Protoss, pero ahora como Terran, y era forzosamente con bombas nucleares, no es la mejor medida en Neo Arcanoid.
Y bueno, Goku muy atento con las bombas nucleares, hay que reconocerlo, muy atento. Ya va a quemar lo último, Yamato, había dos. La batalla de los 100 días. Minuto 50, otro Yamatazo. Wow, fuera abajo. Vamos, esto es trámite para Goku. Tiene un montón de cruceros de batalla ahí. No sé por qué Shaolin no se rinde. No sé por qué Shaolin ya no se rinde. Vamos a meterla por 4. Ya está. Esto está hecho, Esto está hecho. Un Terran Terran que dije minuto 30. A mí no me quiero hacer. Te puedes salir. Sí, es que ya se debe salir ya hace rato ahí. Ahí está, le debe matar todo, le mata todo al Go, GG. Ahí sí, se ha pasado un poco Shaolin, ha debido marcarlo hace rato. Se ha dado su lujo con la bomba nuclear, pero ya no ameritaba llegar a tanto. Y bueno, 2-0 será entonces. 2-0 será entonces. La fe es lo último que se pierde, por eso no se rinde. La fe. Demonios, la fe, güey. Y bueno, se la lleva Goku, que pasa al siguiente bracket. Es que es también cansado seguir jugando cuando sabes que ya la ganaste y el rival no. Es cansado seguir jugando así. Más que es un TBT. Y bueno, gana finalmente por ahí Kokun, el guerrero de clase baja que libera el poder del Ultra Instinto. Vamos para la siguiente batalla y a ver cuál disponible tenemos. Tenemos el round 7, que es Jair versus Squall o Sir Jair Cold Z versus Squall. Vamos a arrancar un Ser versus Ser. El mapa de Vermeer. Bueno, por lo menos este Squall Jair tendría que compensar una hora de caza entre Goku versus Ivanoy o Shaolin. Debería compensar. Aunque es mapa de Vermeer, podría suceder. Todo podría suceder. Vamos al enfrentamiento. Vamos a activar el sonidito. Reiniciamos. Tenemos abajo a la derecha, tenemos al jugador Ser de España, Squall. Y arriba a la izquierda tenemos a Sirge. O bueno, a Yair. Ambos con raza Ser. Ser versus Ser. Este Ser. Este no es Iser. Podría ser, ¿no es Iser? O estoy confundiendo. Pasa que todavía no los conozco a todos con sus. Con sus demás cuentas. A Squall sí que lo conozco así. Así que vamos. Ser versus Ser. Tenemos a Squall versus al jugador Ser. Por acá hay Ser. Bueno, Jair. Overlords a las ubicaciones. Puedo tirar y acá hay Ser. Va a ser Ninepool. Quiera Overpool, va a ser Ninepool. Versus Ninepool también por parte de Squall. Va a ser versus Apuro Micro. No bien que Squall es el campeón de la Ghost League de la temporada, de la última temporada. Así que estamos ante un campeón. Parece que va a meter gas ahí. Está gas, aunque se demore un poquito más. Squall que lo tiene un segundo antes. Pero bueno, vamos, porque este también se juega el mejor de tres. Es un ser versus ser. No creo que demore mucho a no ser. Creo que el otro día de la hora vimos un ser versus ser de. Creo que casi 20 minutos más. Y bueno, ambos haciendo prácticamente lo mismo. Podría ser Ninepool con Speed. Luego la extracción del gas. O Ninepool con el. Ninepool con Lair. Por ahí, cuidado porque ahí está Jair metiendo. Ahí está el tercer trabajador del gas. Todo bien, todo fino. Finoli. Tenemos triple Serling, triple pareja de Serling por parte de ambos jugadores Ser. Y bueno, los Overlords que se va a encargar de detectar que en la primera ubicación a las 11 y a las 7 no se encuentra el rival. Así que lo más probable es que luego envíen en diagonal. Y además porque van sumando por acá Speed. Aunque nuestro amigo Iser, uy, bueno, por acá el Speedling va a llegar un tanto de antes. Pensé que incluso iba a ahorrar para Lair, pero no. Se va a jugar con Speedling también, así que es un Mirror Match, un Mirror Bill en todas las de la ley. Sale por ahí Squall, viene por acá el ser de color azul. Uno de scouting arriba a la derecha. Y los otros cinco por el centro del mapa. Lo propio también hace por acá el jugador ser de color rojo. Cuidado, minuto 2.35. Tenemos enfrentamiento por el centro del mapa. Por ahí comienza el ataque. Cuidado que tiene que rodear. Por ahí. Uy, bueno, Squall casi se deja ese Serling. Lo recupera, se lo regresa. Tiene que regresar también el Serling que intentaba escatar arriba a la derecha. Necesita todo el refuerzo posible. También llevar ese Serling en la parte de atrás. Cuidado, el verso de Serling contra Serling. Peligroso.
15 por ahí con las unidades de refuerzo. Mientras tanto, por ahí Squall con más. Tiene 10, de hecho, contra 6. ¿Dónde está el refuerzo por parte de Iser? ¿Dónde está el refuerzo por parte de Yair? Dios mío, no tiene refuerzo del ser de color rojo. Los tenía en camino, pero se van regresando. Ambos mutando de Hatchery en Lair. Cuidado que por ahí podría enganchar bien. Corta muy bien el camino. Por ahí Squall, que tiene la mejora de velocidad de Serling. Por ahí podría combatirlo. Squall, que se da cuenta, se retira. Traen las unidades de refuerzo por la parte de arriba. Buen verso de Serling contra Serling. Lo termina por ganar indiscutiblemente Squall. Se lanzaría quizás al contraataque. Cuidado que no hay información de nada, No hay información absolutamente de nada para ambos jugadores de Serling. Por ahí parece que le envían un Serling nada más a fastidiar a Squall. Pero solo uno que puede combatirlo. Cuidado que el arco no estaba muy bien cerrado. Por ahí, Serling, Dios mío. Ayer que lo acaban de infectar con todo y no tenía ni media spawning pool. Bueno, ni siquiera Creek Colony, perdón. Para una Sank en la defensa. Pierde el versus de Serling y los trabajadores. Esto puede ser GG. GG por parte de Insert Skull, que se la lleva en menos de 4 minutos. Minuto 3.53. Se la lleva Skull 1-0. Rapidísimo este ser contra ser de la ronda 7. 1-0 ganando Squall. Buen Serling attack. Y por parte de Yair, pues bueno, cae por ahí en la entrada. Quizás debió mandar más refuerzo en la entrada. Y bueno, finalmente es que Squall no perdona. Vamos a jugar ahora en Butter. Son rápidos, se van a mid game. Sí, pasa que pues por ahí en la, incluso en la ESL hemos llegado a ver un poco late. Pasa el minuto 20, creo. Porque llegaron a tener devoradores incluido y todo eso. Pero no es de todos los días. Normalmente esto suele ser así. Así que bueno, Squall que va ganando esto 1-0. Vamos por la segunda partida. Y tenemos abajo a la derecha, tenemos a Yair. Y arriba a la derecha tenemos a Squall ganando 1-0 por ahí al marcador. 1-0 ganando el marcadorzinho, el ser de España, Squall. Oye, Ninja, es acá el Yair es Iser. O estoy pensando mal, quizás estoy pensando otro ser. ¿Es Iser? Que creo que así se llamaba. O es Sirk nada más. No sé cómo llamarlo. No conozco sus Smurf. A veces se anotan con un nombre. En el channel lo tengo con un nombre. En el esto lo tengo con otro nombre. Se inscriben por ahí como tu bebito más nada. Ya, pero ¿cuál es su nick principal? ¿Cuál es su nick principal? Porque yo en el esto lo he conseguido como Yair, pero es Sirk. Así que, pues, ¿cómo es? ¿Cuál es su nick principal? ¿Cómo lo conocen todos? Me va fascinando ya. Yair. Yair, ok, Yair entonces, Yair. Ok, parece que tenemos overpull por parte de Squall, mientras que por parte de Yair, pues también overpull con gas todavía. Overpull por parte de ambos jugadores, Zerg, aunque parece que Squall, ahí está, plantando finalmente. Segunditos más, segunditos menos, pero hemos visto que el micro Serling lo es todo. ¡Demonios! La garganta, hay que preparar más la garganta, Hatchery por parte de ambos jugadores ser. Aunque bueno, en la defensa hemos visto quién termina por ganar. Squall rompe la defensa de Yair. Así que bueno, esta debería ser spawn. Ahí está spawning pool. Spawning pool. Serling por parte de Squall. Tenemos Lair por parte de Yair. Y bueno, está cambiando Serling por Serling por Lair. Me fastidiaba ya la garganta, Ese Terra en Terra ha sido muy exhausto. Y todo porque Shaolin no se quería salir. Menos mal que le puse al por 4 ahí al final. Y bueno, tenemos Speedling bastante agresivo por parte de Squall. Mientras que Yair tocará la defensa netamente. Pero a ver si puede defender, porque en la partida anterior exactamente esto es lo que le falló. No pudo defender. Pasó Squall a su base principal y luego GG. Y viene por ahí, viene Squall. Ni siquiera driblea por ahí alrededor del Overlord. Ni mucho menos revela todo. Serling llega por ahí un total de 2, 3, 4. El Speedling
está por el mitad de camino. Cuidado que toca la defensa del Cerdo de Color. ¿Qué ha pasado ahí? Uy, craso error por parte del Cerdo de Color Rojo. Se ha ido con el move y ha recibido muchísimo daño por parte de los Zerling de Squall. Y termina por perder ese combate. Y pese que él tenía más Zerling y Squall que mantiene los Zerling, incluso tiene más unidades de refuerzo por la parte de arriba. Cuidado que estos Zerling tienen full puntos. Esta Creep Colony que va a caer, minuto 3:43. El Overlord que verá que por parte de Squall no es que haya aperturado primero con un alert, sino es que ha jugado con Speedling de primera mano, apostándolo todo por esto. Y además preparando un plan B en caso fuera necesario. No va a poder defender la Hatcher en la base natural para nuestro amigo Jair. Y ahora es más que un fastidio, sino es que va a tener un larvario menos. Y bueno, podrá tener la tier 2 y todo, pero un larvario menos. Y obviamente 300 de minerales invertidos prácticamente en esto. Ojito otra vez la defensa, defensa de Jair. Cuidado que la primera partida, todo lo que le jugó muy en contra. Trae más unidad de refuerzo por ahí, Squall. Podría penetrar con todo, ingresa con todo y equipaje. Y Skull se tendrá que enfrentar a una Sanke en defensiva, pero suficiente daño le ha hecho por ahí a nuestro amigo Jair. Tiene ya la espira mutándose, está casi por la mitad, bueno, 30%, 40% aproximadamente. Jair que la va a intentar plantar, aunque se ha fastidiado esta extracción de mineral. No del todo, quizá lo hubiera plantado por acá. Pero al fin y al cabo también lo que quiere es reducir el ángulo para que los Zerling del rival no lo rodeen fácilmente. Y bueno, Squall que sigue trayendo más y más y más Zerling, más y más Zerling, más muchísimo Zerling, por parte de Squall. Creo que podría ser doble ataque, ataque por la parte de arriba, ataque por la parte inferior. De esta forma la Sanke no distribuye muy bien el ataque o la defensa. Y los drones tendrían que hacer un drill de los dioses para defender esto. Squall que divide las unidades, ataca por la parte inferior, llega por la parte de arriba, viene con todo. Los Zerling de jugador Jair que no los vide muy bien, que digamos, se va muy fuera. La Sanke que la intenta rodear por ahí con los drones y no lo consigue, se retira antes que ni siquiera caiga por ahí la Sanke. Partida para Squall, esto compensa en gran parte el TBT de 50 minutos del desgraciado de Shaolin con Goku. En gran parte, Y bueno, pasa Squall a la siguiente fase. Demonios. Ahí está. Pasa Squall a la siguiente fase. ¿Qué tal por ahí, nuestro estimado DVD Castro? ¿Cómo estamos, estimado amigo Castro? Buenos días. Uf, casi ya mediodía. Ok, vamos a ver si nos da tiempo de castear este último BO3 que nos queda entre Seti Boy y Isle of Cristo. A ver, vamos a sumar tiempos. Aquí lo hemos prendido, estamos 2 horas 40. Ok, puedo quedarme esta otra media para completar mis 3 horas de stream. Vamos por Isle of Cristo versus Seti Boy. Va a ser Zer versus Terran, por lo menos ya en el Mirror. Bueno, casteas la bronce. La he casteado el martes, solo que no estaban todas las partidas, me faltaba una que otra. Y mañana viernes podríamos usarlo para castear otra vez desde la bronce, si es que hay partidas que faltan. Pasa que ha habido problemas con el sistema y parece que algunos no han podido subir sus replays. Ahora la plata ya es otra situación, porque recién se están jugando esta semana, que yo sepa. Y bueno, vamos, porque este es versus de Bolisetti. Tenemos abajo a la derecha, tenemos al jugador Ser Bolisetti. El primer mapa de Vermeer. Versus arriba a la derecha, cerca de uno, tenemos al jugador Terran de España, o jugador peruano que vive en España. I love Cristo. Para Eternal Friends. Vamos a cambiar el marcador. A ver si tenemos el modo Bolisetti activado. Gracias por ahí, estimado Castro. Es por 500 de manada, muchas gracias. Es I Love Exo, ¿no? Está I Love Cristo con Terran. Ok, va a ser Zer versus Terran entonces. Buen día, tarde, Jorah, estimado. ¿Cómo estamos? Ojito, porque tenemos un 8 racks por parte de I Love Cristo. Esta primera partida podría no demorar mucho, que digamos, Siempre un gusto escuchar tu sexy voz castellana. Gracias, Jorah. Muchas gracias por 500 también de maná. No, sexy tanto. Me la estoy un poco... Es que yo normalmente casteo de noche, y castear de día pues me está pasando un poco factura. No me estoy quejando, simplemente que pues falta acoplarse a castear de día. Algo que pues sí se puede hacer, pero es al igual que el StarCraft, es netamente entrenamiento y costumbre de castear de día.
Y bueno, la DCL viene muy bien para acostumbrarme a castear de día. Ten en cuenta que la ASL también se castea de día. Y bueno, a los Cristo. Va a ser un 8 Rex, pero le ha faltado el segundo. Le ha faltado el segundo. Es que este CV que termina el Supply Depot viene al Scout, que yo sepa. Y se le ha dejado por ahí el Terran. Va a mandar muy tarde el segundo Scout. Y aquí el Sir ya lo sabe. De hecho, ya con esta información, Body Seti podría trabajar netamente en Serling defensivos y esperarse a que el Terran caiga por su cuenta. Ahí está. Overlord en el spot porque sabe lo que se le viene. El jugador Terran que ya sabe por dónde se encuentra. Por ahí Body Seti. Body Seti que tiene que hacer Serling apenas nada más pueda. Tiene que empezar a guardar larvas, eso sí. Ahí ve la llegada del jugador de Terran. Cuidado porque el Overlord está demasiado vulnerable. Dios mío, Bolisetti. Ojito, este Overlord podría cambiar todo. Hola, a todos mis camellos al Protoss A y Protoss XD. Había. A un random. Ojito, ese Overlord. Bolisetti. Serling. Ojito, que ya ha matado dos trabajadores. Tres trabajadores. I love Cristo. Le matan uno de los Marines. El otro que corre al bunker. Bunker. Bloquea. Body block. Dentro del bunker. Muy cerca del catcher. Y sale Bolisetti. Tiene que rodear por ahí el bunker. Bunker. Y el Terran que consigue su objetivo, que es fastidiarle la vida a Bolisetti. Detiene el ataque. Y Aldo Cristo que está en problemas ahora porque la barraca no la había elevado, no la ha traído. No mucho menos tenemos una especie de gualeo del Sur que viene al contraataque. Bolisetti que tiene que mandarlo todo y apostar todo por ese ataque. La final de ASL que se ha castigado desde un local grande, en la pantalla grande, sería espectacular. Llorar, pues como que no tenemos mucho dinero para eso. Y Jan y yo vivimos en lugares distintos, en ciudades distintas. Él en Lima, yo en Moquegua. Y luego Dipa vive en Argentina, así que obtengo. Bueno, GG para el Cristo. Se la lleva el Ser. Y bueno, mucho más que el Marine va a llegar mañana. La deja entrar al bunker. GG Seti Boy activa el modo Body Seti. Le han matado a trabajadores, pero vamos, ha compensado todo por ganar la partida. GG rapidísimo, El Cristo que ha intentado la de los Terrans coreanos. Y es importante, es imprescindible mandar el segundo scout a la otra ubicación. Ahí ha tenido que terminar el Supply Depot y encontrar al Serg en primeras antes de que el Serg le encuentre a él. Y de esa forma, evitar que le hagan todo este tipo de marranadas. Bueno, al fin y al cabo es estrategia, quieres o no. Vamos, porque estamos ese 1-0 a favor de Bolisetti. I love Cristo que pierde la primera partida. Apuesta mucho por ese tipo de estrategia. Que no tiene un buen win rate, sino es que pues es estrategia en early y ya está. Si no funciona, F. Las llaves que desaparecen. Algo raro sucede con las partidas de Bolisetti. Vamos por la segunda, Yo les pongo todo con la tarjeta de Matajeque, dicen. Con la tarjeta de Matajeque, Dios mío. Segunda partida jugarán en Alegro. Pasaje, estadía, toda la pantalla, el local, todo. Mataje que expone todo. Dios mío. No, por la segunda partidiña. Body Seti que activa el modo Body. La tenemos ganando 1-0 al marcador. Abajo a la derecha tenemos en misma ubicación. Sí, en misma ubicación. Tenemos a Body Seti. Lo tenemos ahí de color amarillo. Versus arriba a la derecha del jugador Terran, ahora de color verdeciño. Lo tenemos a I Love Cristo. Y bueno, verde-amarillo. Verde-amarillo no son colores la bandera de Bolivia. Bolivia no es verde-amarillo. Y luego también rojo, creo. A ver, Bolivia bandera. Yo no me sé ni las banderas, güey. bueno, no es un rojo, ¿no? Es un medio rojizo, más o menos. Saludos al gran Mighty Tips. Ahora que yo estoy dirigiendo la DCL, ¿por qué no te animas a jugar la DCL? El Explorer y Ninja están en este bracket. Esperemos que hagan historia, no como el Valeris Mon. Mentira, Valeris, te estimamos XD. Bueno, pues no tenemos sus partidas, No tenemos sus partidas. Ahí están en los brackets y todo, pero por ejemplo, el versus de Atreyo, que lo conozco, no están sus partidas. Exploit tampoco. Gonzalo contra Ninja tampoco. La de Renzo Fernando, que no los conozco, pero no están en sus partidas. La de White, que sí lo conozco, pero tampoco está en sus partidas.
Me parece raro que la DCL debería ser el torneo el que debe dar el ejemplo a los demás torneos y ser los más puntuales en jugar sus partidas, ¿no? Y bueno, mucho más. Parece que vamos a tener Nine Pool por parte de Bolisetti con un Stato Trick. Mientras que por parte de Isle of Crystal con, pues, un poco más partida más tranquila con Raxin Base. Así que todo normalito, normalón. ¿Qué hizo por ahí Joral? Hasta los masajes de que te hará dañita separada con la tarjeta sería fácil el canje. Dios mío. Eso te lo dejo para ti, Joral. Ese servicio no lo tomo, ¿eh? Ese servicio no. ¿Cómo que jugar la DSL me quieres humillar? ¿Acaso no puedo ni ganarle al desgraciado de Cerotosoro? Pues viene bien que juegues la DSL para que subas más de nivel. De hecho, ya de cajón te podemos mandar ahí a la bronce, pero... O sea, no en cajón, sino mandarte ahí de primera plana a la bronce y que empieces a practicar ahí en la bronce. Es que una cosa es Cerotosoro, que Cerotosoro muy probablemente, si participa en esto, podría estar en la plata. Pero si juegas ahí la bronce, contraías por ahí al estilo Agente Smith, al estilo Gonchi, más gente de tu nivel, porque seamos sinceros, para ganar a Cerotosoro necesitarías subir mucho de nivel. Y para subir mucho más de nivel, mejor entrenar con gente de tu nivel. Si entrenas contra alguien más fuerte que tú, por lo menos que no sea contra el desgraciado de Cerotosoro. Así que yo te lo dejo ahí, Mighty, yo te lo dejo ahí. Vamos, que ingreses ahí a la bronce. Aún así, tendrías que pasar prueba de nivel y todo esto, porque es como lo ha dejado Deathface. Deathface siempre, para ingresar a los torneos de Deathface, siempre ha sido con pruebas de nivel. Así que te tocaría pasar la prueba y luego te mandamos a la bronce. Yo diría que vas a bronce, fijo. Si te dicen que vas a plata, pues que te odian. No lo creo, no lo creo. Y en bronce practicarías más. No, cuidado que Bolisetti activa el modo Bolisetti. Se manda directamente contra el bunker. Lo desaparece, lo hace añicos. Cuidado que el Terran tiene muchos problemas. Toca la defensa. Para los Cristos, saca a los trabajadores inmediatamente. Le va a dar cacería por ahí los Marines. Cuidado Marine, cuidado Marine, cuidado Marine. Bien, lo caza, pasa. Tenemos otro por la parte de arriba. Que no lo mata muy bien, que digamos. Le está quitando trabajadores al jugador Terran. Y Bolisetti haciendo un montón de desastres. Se olvida este par de Serdin más que tenía de refuerzo. Y no los consigue mandar a tiempo. Y bueno, Isle of Crystal con esta baja de Marines y muy aparte de la de los SCVs, es que no va a poder ejecutar un primer push con Marines y Medics, con Steampack, que era lo que se planeaba debido a que tiene por acá el Academy. Ojito, ojito, porque Bodhisattva tiene por acá algo oculto, tiene un secretito para el jugador Sir. Mientras tanto va a mutar a Tier 2, cuidado que ese Overlord está prácticamente en la nada. Debería enviarlo por la parte de la derecha o por la parte de la izquierda también. No viene mal tener un poco de Make Control. Y bueno, ahí lo Criston así va preparando unidades con Gas. Va preparando unidades, entrenando unidades de Medics y un Firebat. Y además también del Steam Pack por ahí. Mientras que Bodhisattva tiene un par de... Tiene por ahí un parcito. Le quiere sorprender al rival y a ver si lo consigue, aunque la verdad que... Y alterran con Firebomb más Steampack y todo esto. En principio esos Zerdings no deberían hacer nada, salvo que se olvide por ahí la defensa. Bolisetti que quiere mostrar por ahí los Zerdings, parece que lo hace, no lo hace. Los muestra, no los muestra, los divide un poco. El jugador Terran que parece que se ha dado cuenta de esto y tiene que subir a defender. Y bueno, son Zerdings con Speed, Comienza a rascar alguno que otro trabajador, parece que no lo consigue. Se da cuenta que los Crisis están manejando por ahí Firebats. Lo que significa muy probablemente que el Surf vaya a tener que plantar alguna que otra Creep Colony frontal para la defensa. La mecha de la barrera en la rampa, eso es. Mal hecha la barrera en la rampa. Y bueno, el Surf, le acaba de tapar por ahí el paso. Bien ahí por parte del Terran, tapando por la derecha y evitar que los Zerling pasen por ahí. Y bueno, Bodhisattva que tiene este par de Sunken desde ayer. De hecho, las tiene muy bien plantadas ahí el Surf. Aunque son dos drones menos que, pues bueno, se ha podido evitar siempre y cuando hubiera visto la salida del Terran. De hecho, para esto le juega muy a favor al Ser. Con este Overlord ya está, lo ves. Si es que quieres salir a ataque, plantas finalmente Creep Colony y luego Sunken. O si no quieres jugar muy greedy, plantas doble Creep. Y si ves la salida del Terran, plantas Sunken. Y bueno, tenemos Spear en camino por parte del jugador Swerg. El Terran que lo sabe, le envió justo por ahí un scan.
Ahí los Cristos saliendo por ese pixel. Bastante, bastante apretado ese pixel. No sabe la salida. Ojito, por el 7 lo podrían sorprender. No sabe acerca de la salida de Ailo Cristo por la parte superior de su base. Así que a ver, esta doble sangre sí que viene justificada. El jugador Polisetti alistando el daño al más uno aéreo. Cuidado que se va a mandar por la izquierda acá. Que el overlord está demasiado lejos, está a un kilómetro. Y no lo va a poder ni siquiera ver. Ailo Cristo preparando por ahí las torretas. Obviamente es un timing que pues por ahora está demorándose mucho. El jugador de Terran que viene por ahí el ataque. Dios mío, el pajero. Vamos a decirle el paje. No sé a lo que te refieres, ¿eh? Si eres muy amigo de ella, pues dile a ella, a mí no me digas nada. Tenemos 6 minutos, ahí está la séptima para poder one-shotear ese bis del Terran. Y además está listando el daño más uno. Aunque el mayor problema... ¡Uy, ahí lo podría ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! Ahora Body 7 tiene que regresar a defender. Cuidado que activa el Steampack. Por ahí el Terran activa doble Steampack. Uff, doble Steampack. Creo que uno con Firebats y otro con Marines, quiero creer, Tercera Sanke. Menos mal que Body 7 alcanza a ver por ahí al Terran. No creo que a puñetes. Después de todo, ¿para qué está el Sinter? Ve, Supreme, estás enfermo, Y una vida para cada jugador, Sir, con 10, 11, sí, 10 Mutalis. Con el daño más uno sería más fácil trabajar y reventar las torretas del Terran, pero no lo hace Bodhisattva. Bodhisattva que trae otra vez par de mutas por la izquierda, pero se olvida por ahí que las tiene. Trae otra muta más, así que tiene que quitar esta, reemplazada por esta otra. Pero no lo hace Bodhisattva, es muy rápido, tan rápido que no lo hace. El jugador Sir que está a punto de tener el daño más uno. Mucho cuidado porque el Terran está a punto también de lanzarse. Hay dos Cristo que no cree en nada, ni mucho menos en el señor. Por ahí fuera abajo, dos Marines. Ahora debe trabajar por entre medias de la línea de minerales. El Terran que se lanza con todo. Cuidado que la triple Sanken podría no ser lo suficiente. El Sir que saca por ahí los trabajadores. Body City. Por la puerta de arriba se deja las mutas, Ese soy yo, ojo, arroba el pajero 69. Dile a la Cusi que deje de negarme. Dile que la perdono de que haya sacado la vuelta con el Yus. ¿Qué? Dios mío, qué trade más loquísimo para acá. Le están calcinando la hatchery a Bodhisattva. Bodhisattva consigue el daño más uno, que parece que va a llegar mañana. El Terran que entra con todo, no le pide ni mucho menos respeto. Le está dando pero durísimo al pobre Bodhisattva. ¡Ah! Esa Mutalis, el ser que regresa, pero parece que va a ser muy tarde. Le acaban de fulminar con todo. Ya han entrado con todo y Bodhisattva que va a marcar el GG empate. El Lord Cristo que se marca un puchardísimo. El Sir muy greedy pensando que iba a ser un trade a su favor, pero es totalmente en contra. Llegan las unidades de refuerzo, pero no le quedan trabajadores. Bodhisattva que tiene que marcar el chichi. Tremenda pechada de partidón, parte de Bodhisattva. Se lo lleva el Terran. Si Bodhisattva gana esto, desinstala el StarCraft. Si Bodhisattva gana esto, desinstala el StarCraft. Ahí hace cuatro trabajadores, otros por aquí, por allá. Va a intentar remontar la partida, pero vamos, ¿a qué costo? No tiene trabajadores. Está otra vez regresando a la partida, mientras que el Love Cristo se ha quedado con 21 trabajadores. Ya incluso tiene la tercera Raxi, incluso ahora con que llegue por ahí con Starport. El GG, además el Command Center tampoco se lo tumbaron. Vamos, tumbar un Command Center con solo mutas es trabajo. Demora mucho, mucho. Ay, ¿y esto? Setiboy, esto no te olvides. No te olvides de Wilson. Bodhisattva, no te olvides de Wilson. Hay una médica por ahí saludando a los obreros del Terran que tiene un montón de Marines. Y GG, vamos. Bodhisattva que lo tiene que cantar. Ahí ya no hay esperanzas, Mejores esperanzas tenía Bodhisattva en el torneo de leyendas. Cántalo, Bodhisattva, cántalo de una vez. Vamos, si Bodhisattva tan solo se hubiera quedado con todos los obreros con vida, a lo mejor y me lo espero. Aceptada. Gracias por ahí, Lord Retire. Aleteada por parte de Bodhisattva. Parece que quiere hacer un ataque con Serling, pero ya el Terran tiene Marines. Tiene más Medics, tiene por ahí más trabajadores. Vamos, indiscutiblemente este partido para el Terran. Si no es para el Terran, desinstalado de StarCraft. Vienen por ahí los Marines de refuerzo. Que toque Bodhisattva, escapa. Le matan otro Mutalis. Y esto está hecho. Ojito, un Overlord menos para más Inri al jugador. Se le quitan Overlords. Castiga un poco por ahí Bodhisattva, pero vamos, son solo trabajadores de carnada.
Ya tiene también ahí el Starport, el Science Facility, que podría un poco demorar la construcción. Pero da igual, al parecer los cristos se han bloqueado en la salida de ese Vulture. Viene con todo otro Overlord más. Body 7 no deja de regalar Overlords. No deja de regalar Overlords. No tenemos Anken tampoco por parte de la en la base natural por parte del jugador Ser. Libera Serling, pero llega muy tarde. Se lo van a devorar a Body 7. Y esas Mutas están en el suelo. Mata de uno en uno para los Marines, pero no puede hacer mucho. Son un total de 6, 8, 8 Marines por parte del Terran. Lo tiene totalmente rodeado. Le va a quitar más trabajadores. Y esto, este chillete es un trámite. Vamos a meterlo por dos porque Body 7 está hecho. Está perdísimo. Está perdísimo, chichi. Se la lleva el jugador Terran. Tenemos empate, ¿eh? Tenemos empate. Partida para I Love Cristo. Y Boldicetti, que tendrá que rascar la tercera partida. Literalmente la tiene que rascar con Serling. Por Wilson. Se olvida esa mierda, dice. Vamos a jugar a empate. Empate chocolate. Podría ser bastante a favor al Ser, debido a que no puedes gualear muy bien como Terran. Ni como Protoss. Damos empate entonces. Abajo a la derecha tenemos de color rojo, tenemos a Bodicetti. Misma ubicación otra vez, ya esto en base porque pues sí. Arriba a la derecha, cerca a las cerca de una tenemos I Love Crystal, I Love Exto con Terra. Exploit, pasa tus partidas, quiero ver cómo pecheas esas minas XD. Pero le toca jugar contra Sobi, eso es PvP. Mighty's, le toca jugar contra Sobi coreano. Y Sobi coreano es Protoss. Y ese es PvP. A no ser de que mágicamente Sobi pueda robar raza antes de empezar la partida. Y bueno, hacer minas contra. Contra Explored. Vamos por la partida embate. Embate chocolate. Y bueno, este es el último. Este es el último. Literalmente es la última partida porque no hay más. La última partida del día de hoy de la DCL. Recuerden que mañana estamos de regreso con las partidas restantes. Si por ahí tenemos partidas de restantes de bronce, si tenemos partidas restantes de la oro y también de la DCL. Ok, mañana vamos a castear lo que resta, porque diría que solo DCL, pero es que no, nada me asegura que tengamos más partidas de la DCL, así que bueno. Mañana podemos castear de todo un poco, ¿eh? Las partidas que quedan restantes. Vamos a ver cuáles son las restantes. Terminado este match, vamos a ver cuáles son las partidas restantes. Y eso es lo que se castearía mañana a partir de las 9 de la mañana. Hora Perú, muchachos. Muchas gracias, como siempre, por ese genial. Acá le doy fe a que Explotiti le gana a Sobi y se enfrente contra un Terran. Y si no gana, pues que visite a Chanchitas Dad. Que vaya con Chanchitas Dad a las gradas, dices, ¿no? Oye, ahora sí se ve el color, ¿no? Así se ve el color medio poco verdezoso. Está azuloso, ¿no? Pero es verdezoso. Parece verde hospital, parece esta vaina. Y bueno, tenemos mi muralla por parte de I Love Cristo. I Love Exto. Y por parte de Boldicetti. Aperturando con. Parece ser un 12-11-10. Parece un 12-11-10. Partida un poco más tranqui para Boldicetti. Aunque ya no está jugando con pool. Preferiría que fuese con full, porque así los Arden pueden pasar por acá y ya está, GG. Pero bueno, solo los jugadores chinos le han sacado el potencial del juego a Butter, nunca te mejor dicho. Porque los chinos con Zerg jugaban esto con full links, es que ni siquiera querían llegar a Hydra, ni siquiera querían llegar a Mutas con full links y ya está. Ojo, Ojo por ahí, Love Cristo, y Love Exto, planeando un poco la sorpresa. Sorpresa que no va a llegar, porque vamos, el Ser lo sabe. Tiene que liberar netamente más trabajadores, eso es, un total de 7. Quizás le falta uno, Cuidado que no salva ese Strong, el Terran que quiere pasar. El Terran. Dios mío, Boldicetti. Es un Marine menos, pero pasa otro de refuerzo. Dios mío. Tiene que plantar la Sanken a distancia. Y bueno, Body 7, estos obreros que quizás los tengan que regresar. Porque ya con esa Sanken se mantiene la defensa del jugador Ser. Y bueno, el Terran que muy agresivo en ese early.
muy, muy fastidioso en ese early ball. Dice que regresa a dos obreros, menos mal. No, no termina por perder más por el momento. La Sanken que ahí viene. Pum, pan, se termina. Así que mucho más el jugador Sur, que ahora tiene aseguradísima la defensa con esa Sanken, por lo menos contra el Bunker. Faltaría matar ese par de Marines, que la verdad no debería costar mucho. No creo que la Hatchery caiga, vamos, sería un desastre. Por esta, primer Marine, segundo Marine, fuera abajo, por la parte de arriba. Cuidado, Bolicetti se entra, Bolicetti entra. Es el poder de Caravaggior, chat, es el poder de Caravaggior, ese poder de Bolicetti. Entrar sin pedir permiso, entrar y ser dueño de lo ajeno, al estilo de Bodhi's Bomb. Tenemos cuatro Marines, uno en la parte de afuera, este Marine que pide auxilio, está pidiendo entrar, pero no le abren la puerta de Love Cristo. Por acá, los SCVs que intentará matar por ahí a esos Ring, los tiene que rodear, Aunque tres Serling contra un SCV, si se puede. Viene el refuerzo por parte de Terran. Cuidado porque se olvida la parte frontal. Cuidado, lo he visto. Le están quitando más Marines. Gracias por el Lord Bretagne. Gracias por el Bravo también. Gracias por ese par de latitas. Muchas gracias. El Zerg intentaba un poco más el fastidio, pero el Terran que para el ataque, aunque le ha costado un montón de Marines. Eso sí, hay que reconocer que le ha costado un montón de Marines para ir para el Ovexto. Y bueno, el Zerg por otra parte. Bolicetti activando el poder de Caravaggior. Tenemos Lair incoming, mientras que el jugador Terran se va a ir con una segunda reacción, que este push va a llegar mañana, porque vamos, se lo han retrasado por montones y además porque no tiene tantos Marines. Tiene la base natural a punto de terminarse. Cuidado que los SCVs se tienen que quedar por ahí. Apenas nada más se termina el CC, se debería dejar los minerales. Segundo gas por parte de Bolicetti. Todo tira que... Bueno. Va a jugar con Lurkers. Buena medida. La verdad que mucho más me gusta el juego de Hydra Lurker para los Ur. Los que jueguen con mutas son dioses, porque si ganan partidas con solo mutas son dioses. Pero ahora sabemos que Bolicetti a veces se desactiva y activa el... y ya no es Bolicetti, simplemente Seti. Y cuando juega en modo Seti, pues a veces se puede llegar a confundir. Pero bueno, será juego con Lurkers. Y justo por ahí Love Cristo que lo ve. El Terran que termina por mandar un buen scan. Y tenemos scan sobre el cubil de hidradiscos para el Zerg. Lo que significa que el Terran tiene que apresurar muy probablemente doble bunker frontal. Aparte de una torreta y una machine shop para la fábrica. Y jugar con tanques en medida de lo posible. ¿Qué es Caravaggior? Yo no conozco. Yo no hablar. Taca, taca. Pasa que... Lloral, te lo dejo para que lo investigues. Pon ahí en el Google Maps. Pon Lima, Caravaggio. Y navega un poquito nomás y vas a ver ahí la maravillosa ciudadela de Caravaggior. El mismo Bolicetti le llama Caravaggior. Lugar donde todos son amigos de lo ajeno. Lugar donde... cada poste de luz queda pues a un kilómetro de distancia de cada uno del otro. Y bueno, casi le matan a esa Medix. Hubiera sido buenardo llevárselo, pero no lo consigue por ahí. Bolicetti. Por no decir que casi es como un asentamiento humano, ¿no? Alguien tiene desactivado su modo sarcasmo. Parece que sí. No, pasa que algunos no... algunos dicen Caravaggio y se hacen como que... ¿qué es Caravaggio? Algunos lo dicen en verdad. Yo de hecho no conocía. Si no es porque Bolicetti me dice, yo no conocía. Yo no, en serio, no conozco nada de Perú. Lo siento, yo no conozco nada. No soy de Lima. Entiéndeme, Lloral. Entiéndeme. Y bueno, Bolicetti por... bueno, plantando los huevos, eso es. Se termina el Lurker Aspect. También tenemos daño al más uno para los Lurkers y también para las Hydras. Se manda el scan. Le está viendo, literalmente, le está viendo los huevos a Seti. Y de esta forma, el jugador Terran puede determinar una cosa, que es Serling, perdón, Lurker para la defensa. Pero no olvidemos que Bolicetti es bastante, bastante picante, es bastante curioso con el tema de los ataques. Y bueno, va a efectuar un ataque con Lurker por la izquierda. A saber si llegan a tiempo, porque el Terran ya tiene por ahí un segundo... ¿dónde está el segundo bunker por parte de los Cristo? No lo tiene. Yo lo conozco como que eso es. Y bueno, viene por ahí los Serling prácticamente al frontal, casi lo regala. Cuidado ese par de Firebat. El jugador Terran que había visto ese par de Lurkers, pero no sé si ha visto los otros tres de refuerzo. Puedes intentar pelear contra 2-3, pero contra 6 ya es un fastidio. Avanza por ahí de poco a poco Bolicetti. Eso tiene que quitarlos de atrás. Avanzar de 3 en 3 parece que es el momentum para nuestro amigo Bolicetti. Se planta el tanque por la parte superior, pero aún así podrían pasar, podrían pasar los Serling a placer. Podrían pasar los Serling a rodear eso, A ver.
No alcanza el tanque, no alcanza el tanque, no alcanza el tanque, no tiene el rango. Gracias por ahí, Madazor. Cuidado, Barril o Serling podrían pasar, Chad, ahí podrían pasar. Vamos, Bolisetti, juégatela, 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 Bolisetti, Bolisetti, Bolisetti. ¿Qué está esperando Bolisetti? ¿Ya han visto la base de izquierda? Creo, Dios mío, vea perdiendo los Lurkers. Bolisetti por ahí que no puede pasar o no. O bueno, pasar tampoco ya hasta el momento. Hasta un punto puedes intentarlo, pero ya luego no. Ahí lo Cristo intentando encontrar por ahí la tercera del Sir. Por ahí no está, por este lado tampoco. El Sir que va a querer tumbarse por ahí la Rax. Espera, ¿cómo es que lo acaba de decir? Le está viendo los huevos a Seti y dice que falta de respeto. Dios mío. Ya que sea, debería tener una mejora de rango como el del dragón. Ya de por sí el tanque tiene un rango tremendo. De hecho, tiene el mismo rango que el guardián. Así que más rango para el tanque imposible, yo creo. Kral. Lo que sí debería hacer un daño splash, no importa la ubicación del tanque. Pasa que el ojito, porque él ha encontrado la tercera bodycity. Pasa que si el tanque tiene modo asedio y ataque de arriba hacia abajo, el daño splash no afecta mucho a lo que se encuentre por debajo del objetivo, ¿vale? Por ejemplo, si acá hay un tanque y golpea la hatchery, si acá hay algo de cerca, el daño no le hace efecto a lo que se encuentre por aquí. Eso sí pienso que debería ser algo imprescindible, o sea, que el daño splash reviente por donde sea. O sea, si el tanque está arriba, si está abajo, ahí por donde sea. Parece que a Seti le van a reventar los huevos, ojito, ojito, porque le van a reventar los huevos a Bodicetti, 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 Bodicetti. Bodicetti, cuidado, ojito que va a perder los huevos, tiene que cancelar, parece que no cancela la reventa del primer huevo. Es el Lurker justo que sale, pero le empieza un montón de daño. Cae finalmente ese Lurker, la defensa para Bodicetti está en demasiados problemas. Parece que le va a plantar un par de Lurkers por ahí del centro y está plantando ahí. Ya importa, ahí plántalo. Corta refuerzo, Bodicetti que se olvida, ahí está, los planta finalmente. Cuidado porque al Terran le van a cortar camino de refuerzo. Cuidado, Cristo, ese Vessel, ese Vessel, what? Ojo, ¿y ese Vessel? Ese Vessel muy a melee, pero finalmente alcanza ese rango lo suficiente como para facilitar la base natural a Bodicetti. Pasan los Marines a placer, se comen un Overlord porque sí, ¿por qué no? Porque sí, ¿por qué no? Los Lurker que van a intentar la defensa contra dos Marines, pero sin importar que es que hay triple tanque allá afuera, eso es mucho, El Terran por la parte de arriba va a avanzar con los Marines, cuidado, los Cristos son los Lurker, así que el Vessel que se va, mejor aquí corrió que aquí murió, mata por ahí los Marines, los refuerzos por la parte inferior. El jugador ser que se harta, ojito, sale Bolsetti, entierra por ahí los Lurkers un poco tarde, pero finalmente los entierra este otro que no ataca. Atacan por ahí, finalmente cae el primer tanque, cae el segundo tanque, está sufriendo por ahí Bolsetti, pero parece que mantiene la defensa. El tanque se lo lleva y el Sir mantiene, parece todavía la base natural, entre comillas, está haciendo un long distance, pero está minando gas ahí. Cuidado ese Lurker. Y bueno, convengamos que aún así Bolsetti tiene la tercera, pero por otro lado el Terran sabe dónde está la tercera del Sir. Y esto es muy importante para ver cómo es que el Sir va a caer, porque ya es un Sir sin tercera. Sanken, 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 corre Bolsetti, corre, corre, corre Bolsetti. Otra vez le van a restar los huevitos a Seti. Huevito. Cuidado por ese par de Lurker. Defiende un poco, pero no defiende todo. Cuidado. Vessel, 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 Vessel. No le reventa el otro. No le reventa el otro. Ojo, el otro Scourge no ha impactado. Pensé que sí. Finalmente se lo lleva, pero ya para qué. Ya los Erdin. Los Lurker han caído bien. Los Lurker por la parte posterior. Qué bonito abrazo. Aunque han caído un montón de trabajadores. Corta con todo por ahí Bolisetti. La primera Sanken que cae, pero ¡qué de civil! ¡Ay, lo Cristo! ¡Qué desgraciada! Ha matado el dron con el último. Con el S-Civil. Dios mío. ¡Qué gas, En ese momento dice: ¡ojo, ojo! ¡Se me acaban los Marines! ¡Ah, pues tengo un S-Civil! ¡Pam! Le mata ahí al pobre dron de Bolisetti. Y bueno, el Terran que avanza con Tokio, cuidado esos Lurkers, están bastante juntos. Bodicetti que no los divide muy bien, que digamos. Viene por ahí el Vessel, 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 Vessel. Los Lurkers están bastante cerca, los tanques no están en modo seo. ¡Oh, Dios! Ese tanque que cae de gratis. Caen los Marines, cuidado, el Obesto tiene problemas para el enfrentamiento contra los Lurkers de Bodicetti. Viene, ataca, retrocede, Steampunk, Steampunk se quiere llevar a fuerza dura apenas ese Vessel, pero no lo consigue. El Fodor Sword
Daño de más uno para Bodicetti. Ahí lo ve esto que intenta escapar, pero le revientan todos Marines y hay una que otra médica de paso, reponiendo base natural por Bodicetti. Faltaría más trabajadores, 52 para el Love Cristo. Podría plantar ya la tercera, la necesita sí o sí, Cuidado para el Lurker. El Terran que ni siquiera tenía Steampunk, bro. Ahí lo lanza finalmente fuera abajo, se ve eso. Pero el Lurker ya está a placer porque está rodeado totalmente de puro Marine. Y el Steampunk hace su trabajo. Muchas gracias por ahí, Emi. Muchas gracias por esa rosita. Y bueno, el Terra mientras tanto, pues tiene ya 6 racks. Por ahí está construyendo Vessel. Incluso ya con la tercera podría permitirse la construcción del segundo port. Y doble Vessel más un tanque al mismo tiempo. Aunque bueno, tenemos una especie de juego con Vultures. Aunque a estos Vultures les faltaría minas. Con minas juega muy bien. Ojito porque viene ahí el Lovexto, viene el Radiant Lurker porque sí, ahí a Bodicetti. Y bueno, el Ser por otro lado haciendo los Scurs. Tiene una muy buena combinación de Hydra Lurker. El problema es que le han encontrado esa tercera y es una tercera que ahí Lovexto en medida de lo posible va a seguir castigando. Ya ni siquiera con eso, podría hacerlo con Drops o con Eraser también podría ser el caso. Mucho cuidado por ahí ese Lurker. 8 kills, ese Lurker lo matan finalmente. El Terran que rompe con todo. Cuidado la base, las 9 en punto, tiene problemas. El Zerg que retrocede. Faltan Sanken. Lo tenía para irradiar, avanzaba el beso un poco. Pues con cautela, siempre mantenerlo protegido con Marines, porque los Scourges del Zerg podrían estar cerca. Minuto 15 ya. El jugador Bodicetti con daño más 2. Y esto afecta también, esto incluye Lurkers tanto como Hydras. El Terran plantando por ahí la tercera. Se pone en problemas la partida para Bodicetti, porque es un Terran a 3 bases, mientras que él como Zerg se mantiene todavía a 3. Cuidado, tenemos una espora muy bien a la defensiva por ahí. Bodicetti se lanza un scan. El tanque en Kairon tiene el rango suficiente. Empiezan a caer las tanques. Cuidado que Bodicetti planea rodear desde la derecha. Un tanque totalmente de gratis. Se lo lleva por ahí el jugador. Sure. Bodicetti avanzando desde la derecha. Cuidado los Lurkers. Todavía no están dentro del rango. Los Marines podrían acercarse. Cuidado por ahí el Ovexto. Pierde uno, pierde un par de Marines. Y bueno, va cayendo la defensa. Ese Lurker va a tener que apartarse. Por la derecha intenta enganchar por ahí Bodicetti. Se quería llevar algunos que otro vez, pero no lo consigue. Los Lurkers muy bien enterrados. Parte un montón de Marines. Pura sangre. Pero Bodicetti no creo que alcance ese tanque. Ese tanque que es premium. Ojito que lo que piensa rodea desde el background. Desde el background. ¿En serio? Defensa de Matrix. Parte la rampa por ahí Bodicetti. Le irradian por ese Lurker. Y ese tanque, Dios mío, háganle una estatua a ese tanque. Parece que va a aguantar. Parece que sí, parece que ya no. Parece que llega el refuerzo por la derecha. Ahí lo ves apostando todo el ataque para tumbarle la base de las 9. Pero no lo consigue. Aunque trae más refuerzos. Ahí lo ves, está apostando todo por este ataque. Y algo debe hacer porque debe macrear a duras penas. Ahí lo ves, tiene un montón de mineral y gas y no está macreando. Tiene uno que otro marín de refuerzo, pero no está macreando bien. A ver si a Bodicetti le explotan los huevos, porque esos dos Lurkers van a llegar quizás mañana. Los trabajadores que escapan. Ojito para ahí, obreros. 1, 2, 3, 4. Qué bonito callejón oscuro. Las hidras por ahí, alguna que otra que sale, pero solo a morir. Le van a reventar los huevos a Bodicetti. Ese Lurker que ni siquiera nace, no ve ni siquiera la luz del día. El otro que se oculta por la izquierda. Aquí ya pelear esto Bodicetti creo que es innecesario. Pero quién soy yo para decirle qué hacer a Bodicetti. Ojito, esos tanques van a caer en línea. Uf, cae el primero, adiós al segundo. Pero bueno, llega a una base donde no hay absolutamente, ya no queda absolutamente nada. Esto parece Caravaggio, de hecho. Por abajo de la derecha tenemos tercera de repuesto por parte de Bodicetti. Pero a ver si pues llega a ver la luz del día, porque el Terran tiene un montón, tiene 120 poli y Bodicetti solo tiene 57. Ojito por ahí, los obreros, al gas. Retrocede por ahí Lovexto. A ver si avanza con un Lurker. Matar de los obreros al gas debería ser imprescindible para Bodicetti. Parece que no lo hace. Avanza. Bodicetti. Obreros. ¡Ah, no! Consigue nada. Bodicetti, minuto 17. Está fea la partida para el Surfer. No sé qué. Ahí Lovexto tiene la partida ya en el bolsillo. Tiene cuarta base. Tiene mejoras de Marines con 2-1. Los tanques todavía sin upgrades. Pero ya a futuro no faltaría mucho. Que digamos. Partida para el Terran, esto es partida para el Terran. Ahí lo ve esto que va a ganar esto 2-1. Y bueno, el Zerg que va a mandar GG nomás, ¿eh? Bueno, fuera que esto quizás con, yo diría, estaría sin de Paul, ¿eh? Sin de Paul a Zerg, pero para eso con 4 bases y tier 3. Y es algo que claramente Bodicetti no tiene. Así que esto tira mucho para el Terran.
Le va a hacer el caparazón al más uno porque igual no puede hacer el daño más tres. Para hacer el daño más tres necesita la Queen Nest y luego mutar esto de Lair a Hype o de Guarida a Colmena. Y pues bueno, eso va a llegar mañana. Y Bodhisattva que va a caer contra Isle of Cristo. Isle of Cristo que tiene pues de momento una partida totalmente asegurada. Perder esto casi es imposible. Tiene 5 besos, pura energía irradiada por montones. Tiene también tanques de refuerzo. Tiene incluso por ahí la segunda eBay para hacer las mejoras de... esta otra que ya la necesita porque tiene el daño más 3. Y bueno, Bodhisattva que solo tiene pues hay 12 hidras con triple lurker. Es que ni siquiera puede alcanzar a matar ahí a los Vessel. Ya el Marine ni siquiera necesita Steam Pack. Porque con esa mejora el daño más 3 revienta al instante a los Scourge. Llaman un scan por la derecha. Ya ha visto los huevos a Bodhisattva. Cuidado si irradiar. Le acaba de matar el Vessel. Y también se ha matado la propia Hydra para que el irradiar no le afecte tanto. Que digamos por ahí otra vez ese... uy, casi se lleva ese Vessel. Pero no consigue el Terran que se manda en un arco muy potente. Objeto que el Zero intenta driblar un poco con las Hydras. Pero no lo consigue. Minuto 19, casi 20. Esto se podría estar a punto de acabar. Bodhisattva. La cuarta está, vamos, marcadísima. La marca de la muerte le dicen. Y fuera abajo el cuarto larvario. La cuarta base para Bodhisattva. Intenta ahí irradiar. Tiene harto irradiar. Está el primero. El segundo parece que no llega a clonar muy bien. Ahí lo ves, pero ahí está. Lanza de uno por uno. Seis lurkers. De los seis, tres están siendo irradiados. Tres están muriendo lento, pero seguro. Está explota el primero, el segundo. Ahora falta nada más el tercero. El jugador ser que tiene demasiados problemas. Se va en picada Bodhisattva. Quiere alcanzar por ahí los veces, pero ni eso consigue. Ahí está, lo tienen que enterrar otra vez. Y bueno, tenemos más tropas, más marines, más medics, más tanques por parte de Isle of Cristo. Y HG intentará rehacer otro lurker de extra, pero el Shurk que solo cuenta con tres bases. Y esto que la tercera recién la compró hace un momento. Parece que el jugador Terran va a enganchar desde la derecha y con que suba un poco para acá, aunque ya parece que le ha visto la base, encontraría finalmente ya no tan solo una base así, sino que una base totalmente vulnerable para poder matar con tanques desde el backlane. Ojito por ahí, alguno que otra vez el cerro lo regala por ahí, lo Cristo, pero tiene para regalar. Es como Papá Noel tiene para regalar por doquier. El cerro. Cuidado por ahí, los lurker. Tiene que traer veces, no tiene detección. Los marines que los van a reventar. ¡Ah, oh, Dios! Es un marine de gratis. Por la parte de arriba, intentando pasar por la rampa. También paga pato, pasa factura por el Terran. Pero lo dicho, tiene para regalar por montones de unidades. Y bueno, poder Terran europeo. Poder Terran para el Isle of Cristo. Por ahí los lurkers van a querer llegar a la defensa, pero no creo que lo consiga. El ser que lo tiene, vamos, totalmente contra la muralla. Porque no le queda más por hacer. Y esto es GG, Incluso hasta Eraser. Nada, minuto 22 y esto está perdidísimo. Bodhisattva que no activa muy bien el modo Bodhisattva. Jugando en modo Seti normal. El Terran que tiene base. Ahí le falta un segundo port nomás. Y luego full racks produciendo por montones. Le matan a Sidras. Cuidado a la izquierda un par de Cernis. Pero bueno, no son problemas para el of Cristo. Que está con mejora 3-2. Tiene el poder del señor. Cuidado a su Lurker. Irradia. No está el irradiar. No tiene para hacer un beso por ahí de cerca. Lanza el scan finalmente, rodea con las hidras. Algo intenta hacer con las hidras por el Bodhisattva con mejor de 2-1, pero convengamos que hasta los tanques incluso se están reventando ahí a larga distancia. Cae finalmente lo que era su posible tercera para Bodhisattva. Le falta por ahí los huevos, con el señor porque ama a Cristo. El poder del señor, bien jugado bebé, le dice Bodhisattva. GG, Cooper. Y de esta manera terminamos el cast del día de hoy con la DSL. Vamos a decir cuáles son los casts que nos falta, que nos quedan pendientes. Para ver si pues, alguno de ustedes tiene por ahí una partida pendiente. A ver si tenemos partidas pendientes. Que puede ser, porque pues, el sistema parece que va un poquito malo. Hola, Yusk. Hola, ¿cómo andamos, Glenn? ¿Cómo estamos, Glenn? Ok, de la DSL tenemos lo siguiente. De la DSL nos falta Caleb Atreyu, Exploit Sobi, Gonzalo Ninja, Fernando Renzo y White Phoenix. Nos quedan 5 Best of 3 de la DSL. Vamos a poner por ahí las... vamos a poner las siguientes partidas, las siguientes brackets. Las demás brackets, vamos. A ver, vamos a hacer un reconteo desde la... desde la bronce, ¿vale? Vamos a hacer un reconteo desde la bronce.
Vale, desde la bronce, que son brackets de 8, así que ahí cambia un poco más la cosa. La cosa Exploit, sí, desgraciado, tus partidas. Ok, en la bronce tenemos... nos falta Olión Matichu y Arrofaldao Dabo. Nos faltan esos dos Best of Three de la bronce, ¿vale? Así que atentos. Vamos por la plata, se sigue jugando, así que esa no se cuenta. Vamos por la Oros. En la Oros, que tenemos por ahí ya ronda de 16, así que son los brackets un poco más distintos. Si no es que es el doble. En Oros tenemos... solo nos falta Kral y Aguakep. Solo nos falta SBO3. Creo que de la Oros son los más cumplidos de momento. Y de la DSCL, que deberían ser el ejemplo, pero ahora sí son unos desgraciados. De la DSCL nos falta, lo dicho, Calef Atreyu, Exploit Sobi, Gonzalo Ninja, ¿qué cosa? Fernando Rizzo, ganó al Yunkax a su mare. White Phoenix. Y ya está. Nos faltan esos 5 versus de la DSCL. Vuelvo a repetir, de la Oro solo nos falta un versus. De la Oro solo nos falta un versus, que es el versus de Kral contra Aguakep. Si esto lo tenemos para mañana, se castea mañana, ¿vale? Como no son muchas partidas, de la bronce nos faltan 2 BO3. ¿Vale? De la bronce nos faltan 2 BO3. De la Oro nos falta un BO3. Y de la plata nos faltan 5 BO3, ¿no? 2, 4, 5. Vale, entonces tenemos 8 BO3 que pueden llegar para mañana. En principio, si tenemos primero la bronce, se castea bronce. Si no hay de la bronce, nos pasamos a la Oro. Si no hay Oro, nos pasamos a DSCL. Y si no hay replays, nos vamos todos a la vértebra y jugamos ese nuevo jueguito de Helldivers, que la verdad está bastante chévere. Así que pues nada, muchachos, hasta ahí el cast del día de hoy. Nos podemos ir un poco a la vértebra. Y que tengan bonita, bonita tarde. Creo que Deathfed hoy día no prende stream. De hecho, no se olviden que tenemos DPL los fines de... Tenemos DPL los fines de semana, ¿ok? O sea, sábados y domingos ahora es, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, nos vidrios, ahí nos vidrios, chat. Nos vemos hoy por la nochecita. Vamos a dar avance de los torneos que tenemos para este mes con Alpha X, ya que Alpha X, pues en principio ya no nos ha dejado. Y vamos a dar las fechas de Alpha X. ¿Okay? A stream en la noche. Sí, Glenn, siempre hago stream de mañana y stream de noche. Mañana y noche, yo hoy, pam, pam, pam. Yo, mañana y noche, todos los días, ¿eh? Todos los días, ¿eh? El stream me refiero, el stream. Así que bueno, vamos a ir cerrando el stream. Gracias como siempre a todos por ese genial apoyo. Ojito, eso se ha desaparecido un poco raro. Ahí está. Nos vemos por la noche. Nos vemos en el stream por la noche, chicos. Se cuidan un montón. Que tengan bonita tarde. Que tengan buen almuerzo. Comanse la enterísima. Ya saben ustedes cómo es. Y nos vemos para hoy más Tarzán. No olviden, vamos a tener novedades sobre los eventos ya con Alpha X, que ha confirmado. Y vamos a tener mini torneo también con la comunidad. Así que ahí nos vidrios. Que tengan bonita tarde. Chao, chao. Cuídense. GG's. Nos vemos, you. Nos vemos, amigos. Nos vemos, jeques. Tomen agua. El resto se lo come you enterísima.